Muy buenas. Muy buenas. Venía arriba, perdona que se duplica el sonido. Bienvenidos, welcome back. Ole Mari, que has llegado antes que el Stream Elements. Y que la notificación de Twitch, importante, has llegado antes que ambos. ¿Qué tal? No sé si en... ¿Quiénes estaréis por aquí? Byron Grande, Mari, bienvenida. Ya pensaba que no... Que no hacía, que pues, casi, tío. He estado a puntito porque, bueno, me veis que... que por lo que sea no puedo hablar. No puedo hablar bien, ¿vale? Puedo hablar, pero no bien. Porque me está dando fuerte el resfriado, pero bueno, yo podré con él. Y he estado a puntito de no poder conectar por eso. Porque estaba en plan, os podéis imaginar, con el resfriado, los mocos y demás. Estaba para el arrastre, entonces, pero bueno... no quería estar sin hacer directo porque ya la semana pasada estuve dos días sin hacerlo, el viernes y el sábado y eso, con el resfriado, y no quería perder más días sin hacer directo. Entonces digo, mira, vamos a entrar aunque sea un ratito y le damos aunque sea un poquito al Star Wars, que hoy es día de puntos dobles en el Star Wars. Y nada, como Alex también está un poco cansadete y demás, porque estamos ajustándonos ya por fin al nuevo horario después de Navidad, que ya sabéis que siempre después de las vacaciones toca reajustar horarios y todo el rollo. Pues nada, ya, como los señores mayores, en plan, yo en un banco, ¡ale, todo esto antes era campo y aquí corríamos con nada! Pero bueno, pero aquí estoy, familia, para darle cañita una tarde más. ¡Mari, te has suscrito! ¡Mari, bienvenida! ¡Ahí lleváis la alertaza! ¡Qué alegría volver a ver la alerta! ¡Oh, pa! Papá, tengo que poner una música o algo para esto, ¿eh? Un segundito que le voy a abrir la puerta a mi perra para celebrar la suscripción de Mari al canal. ¿Vamos? ¿Vas a entrar? ¿O te vas a quedar ahí? Esto es increíble. Para celebrar la suscripción de Mari, mi perra ha hecho lo siguiente, ¿vale? Paso a describirlo, aunque nada va a ser tan bueno como haberlo visto en directo, ¿vale? Esa es mi puerta, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ahí está la puerta de habitación, ¿vale? Eso que veis ahí es un cristal, ¿vale? Salgo yo reflejado, ¡hola! Y eso es mi puerta, ¿vale? Atención a la jugada, se pone mi perra detrás de la puerta, ¿vale? Se tumba en el suelo. Me empieza a pegar con la patita de la puerta, señal de ábreme, que tengo frío aquí fuera para estar calentito adentro. Le abro la puerta y se me queda tumbada en el suelo mirándome así para arriba con cara de perrito pachón. Con cara de... Yo he pasado por aquí, yo no tengo nada que ver, a mí no me mire, ¿eh? Y no ha entrado, ¿vale? Me está llamando Alex. Voy a coger la llamada de Alex, que siempre es pecado no cogérsela. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola. ¡Qué grande, Mari! ¡Te queremos, Mari! ¡Te queremos! ¡Mua! ¡Qué grande eres, Mari! La tercera suscriptora y además ya se actualiza aquí. Perdón, Ale, que estoy celebrando... todavía no te escuchan, te voy a dar volumen para que te escuche la gente. Tú sí me oyes, ¿no, Ale? Sí, yo te escucho. Vale, dame... Vale, ya te escucha. ¡Ya te escucha! Ahora estáis escuchando a Fran. Y ahora en un segundito esperar lo vais a ver. Una hora, por Dios, tal cual, Raúl. Un segundito que lo vais a ver enseguida. Que Ale Mari se ha suscrito, que ya tengo dos suscriptores en el canal. Y ahora estáis viendo a Fran. Ahí le tenéis. Dame un segundito que estoy activando. Bienvenida, Mari, enhorabuena, Fran. Ya sois tres, que en mi canal de momento solamente estás tú y en el tuyo sois tres. Así que enhorabuena por el nuevo sub. Somos dos en realidad, porque uno somos tú mismo y yo mismo, bueno, Ale, pero que tampoco, yo cuento como que tú eres uno del mío. De hecho, el único. Vale, así que al menos sois tres. Pues ya somos tres. ¿Dónde vives? Yo soy de México. Pues yo soy de España, top. Dame un sonido que voy a poner el cartelito de Alex aquí, que había quedado oculto, vale, detrás un de segundo, su cámara. Me estáis viendo duplicado. Fran, activa tu webcam, que no te están viendo. Y me acabo de dar cuenta de que en mi canal estaban viéndome a mí dos veces. En vez de verme a mí y a ti, me estaban viendo a mí dos veces. Alex, a él le gusta que lo veáis por dos. Ahora, ahí está, ¿vale? Ese es Fran, ese es mi gemelo. Y eso, top, somos de España. Oye, ¿quién es top? ¿Es nuevo? Fran como yo, que somos... ¿Es nuevo top? Un nuevo seguidor aquí de mi canal, que muy yo buenas, un top. Nuevo seguidor, un nuevo amigo que se ha pasado por aquí. Oye, te quejarás, también. Muy buenas, top. Y me estaba preguntando que de dónde éramos. Eso, somos de España. Y él es de México. Pues mira, tenemos por aquí por el canal a varias personas de México. De hecho, uno de los moderadores del canal, Hacker, es este México también, precisamente. Está la cámara, dale. Sí, aunque lleva un par de días sin pasarse, me imagino que estará currando. Porque te dije que lo haría. ¡Guapo! ¡El ego! ¡Qué grande, Mari! Ay. ¡Qué grande! Mil gracias, de verdad. Además, me encanta que ahora se ve aquí arriba actualizado, lo que decía, aquí arriba. Ya se ha actualizado por fin a un nuevo suscriptor, así que ahora se quedará el nombre de María ahí hasta que se suscriba a alguien, que he visto lo visto, sí, hecho, si tardo lo mismo. En mi canal, que lo iba a poner para hoy y se me ha olvidado ponerlo, uy, Fran, lo que me dijiste. ¡Uy, que se ha quitado! Aunque bueno, de todas maneras...
De todas maneras, sí que es verdad que no se me suscribe nadie, así que en realidad es un poco tontería, pero bueno, por ponerlo para cuando se suscriba alguien. Dame un sonido que se me ha quitado esto. Que oye, aprovecho para recordaros ahora, que tenéis recompensas especiales para los primeros 9 suscriptores del canal. Una recompensa exclusiva solo para los próximos 9, ¿vale? Que es un logotipo especial del canal como fundadores del canal, ¿vale? Para que se vea bien. Ese emblema solamente se da a los 10 primeros suscriptores del canal dentro de la existencia del canal. Da igual, eso no se renueva dentro de un año o no, en general. Eso es en general. Y quedan 9, ¿vale? A mí me quedan 9, a Fran le quedan 7, porque Fran ya tiene 3 suscriptores. Es el emblemita 9, ¿vale? Super molón de fundador o fundadora del canal, que de momento en mi canal solo tiene Mari, lo tiene Alex, que fue también el primer suscriptor. Yo lo tengo. Y lo tiene VHHJJ, que fue el segundo suscriptor. Y de momento aquí en mi canal lo tiene solamente Fran, ¿vale? Es el único que tiene ese emblema aquí en mi canal, de fundador. Yo me voy a suscribir 10 veces al canal, tío, para tener los 10, ¿te imaginas? Así que eso, os lo recuerdo únicamente por si queréis aprovechar y suscribiros. Además, os recuerdo que si os suscribís al canal tenéis la opción de entrar al server de Minecraft que hemos montado, Twins World, ¿vale? Que solamente se puede entrar a ese server si queréis jugar con nosotros a Minecraft los días que estamos jugándolo. Es un server privado que hemos montado. Y solamente podéis jugar o bien donando 1 euro al canal, donando el euro no como bits, sino como donación, o bien suscribiéndoos. 13.000. ¿Vale? Si os suscribís tenéis acceso durante el mes que estéis suscritos, ¿vale? Es 1 euro un mes o suscribiros. Ale, 13.000 claquetines tiene Mari en mi canal. Alucina, chaval, para que después diga a la gente que es complicado conseguir 13.000. Claquetines. Venga, ya, 13.000 claquetines, familia. Tengo yo 10.000 y lo tengo normalmente abierto de fondo porque suele ser mientras hacemos stream conjuntos. Y tengo yo 10.000 claquetines ya. Sí, de hecho yo tengo tu directo abierto ahora de fondo, Ale. ¿Cuántos frames tienes, Fran? Y Raúl 4.000. Sí, yo tengo 6.000 y pico, casi 7.000, Ale, porque como lo conseguiste unos días más tarde y demás, y no sé por qué no me ha tenido que contar, porque sabes que lo tengo abierto siempre. De ¿Cuántos, hecho, cuántos tenías? 6.500 tengo. 6.500. Me comenta Raúl por aquí que tiene 4.000. Bueno, se va subiendo. Eso ya sabéis que los frames son los puntos del canal. De hecho, acabo de hablar en tu canal. Ah, mira, de hecho, Fran acaba de hablar en mi canal. Y es el logotipo que veis, que está... ¿Veis el nombre de Fran? Fran Garfu. Uy, veis que tiene el emblema de moderador y el emblema de Prime. Y el que está en medio, que es como un número uno, ese es el emblema de fundador del canal, ¿vale? El que digo que es exclusivo. En mi canal lo veis cada uno de Mari. Claro, iba a comentar yo, pero no hace falta, ¿no, Fran? Porque lo ven en el nombre de Mari. Claro, en el de Mari lo ven ahora, que se ve el número uno ahí, todo guay, al lado de la espadita y de la corona. Ahí está, pues ese emblema, ¿vale? El del número uno es el emblema que digo que es exclusivo solamente para los 10 primeros que os suscribáis al canal. Ese número, muy buenas, Notonly, bienvenida. Muy buenas, vale, y bienvenida. Un sonito, Ale, voy a ir cargando el juego, ¿vale? Que no me apetece que... Sí, yo como también. Es tarde, no me apetece que... Hoy va a ser directo muy tranquilito, ¿vale? Vamos a jugar al Star Wars Battlefront 2 porque ya sabéis que los miércoles es día de puntos dobles y entonces nos gusta aprovechar y jugar para... ¿Dobles o triples, Fran? Que no me acuerdo nunca. Doble o triple, lo que sea, da más puntos, ¿vale? Por jugar, entonces... Experiencia extra. Efectivamente. ¿Vale? Entonces nos gusta los miércoles jugar un poquito al Star Wars para aprovechar eso, los puntos dobles. Ya veis aquí la pantalla, la escena, dame un segundito que voy a activar la cámara de Alex para que lo veáis. Y eso, como decía, momento. Pues ese logotipo que veis donde lo de Fran, ese es, ¿vale? El emblema que os dan si os suscribís ahora al canal siendo uno de los 10 primeros en suscribiros, ¿vale? Ese número 1 que está ahí en el medio nombre. Alex, voy a poner el chat en su sitio, que la liamos. Y nada, como decía antes, hoy vamos a estar poquito tiempo, ¿vale? Vamos a estar hasta la, al menos yo hasta las 10:30 quiero estar, como muy muy tarde, 10:30 aproximadamente, ¿vale? Vale, voy a poner el chat encima de Alex, ¿vale? Por si veis que... Así que un par de horas de chill, de relax, salvando la galaxia. Y ahora voy a activar la Play, que no sé por qué no se está viendo la Play. Muy, muy molan los logotipos rollo como el del pulpo o el del pescado. Dame un segundo, Ale, porque no se está viendo la consola, tío. Porque no se enciende la Play. Yo es que la encendí ya antes. No, no, se ha encendido, pero no se ve, tío. No sé por qué no se ve. Pues mira, a ver. Así que vamos a empezar a darle en breve, ¿vale? Ya he cambiado la categoría del directo a Battlefront. Please, avisadme los que estéis por aquí, si estáis Raúl, Notón, Liotá o todo, por los que estéis por aquí, porfa, si se está viendo y escuchando todo correctamente, ¿vale? Tanto mi voz como la voz de Fran, lo de siempre, ¿vale? Si se está viendo bien, que no se quede nada pillado. Y el juego ahora mismo no se escucha porque está ahí en el menú, está en silencio. Pero ahora cuando empiece, avisadme porfa si no está muy fuerte el juego. No por nada, sino por si queréis que le baje un poco de volumen o le suba volumen, sin ningún problema, ¿vale? Se oye bien. Ok, perfecto, mil gracias, Raúl. Y eso, y sobre todo ahora cuando empiece el juego, ¿vale? Que ya sabéis que aquí hay unas cuantas explosiones y disparos. No vaya a ser que esté todo muy fuerte ahora cuando arranquemos y os reviente los tímpanos a base de explosiones.
que el sabre láser os atraviese el cerebro, literal. Vale, y por el chat de Fran igual, yo sé que aunque... Estamos en Italia, que estoy intentando poner la play de nuevo. Vale, ok, Fran. Para que se vea aquí la consola, pero no sé por qué se ha dejado de ver. Vale igual, ¿vale? Ya me imagino que lo habrá comentado antes, pero para los que estéis por allí con él, avisadle ahora si se escucha todo bien. Es que se me ha quitado la imagen de la play. Aquí es la una de la tarde, ¿no, Top? Aquí en España son... Efectivamente, ya como te ha comentado Raúl, son las 8, justita. Vale, dame un sonido que voy a meter otra vez la play, ¿vale? ¿Dispositivo ahí, captura de vídeo, ¿vale? ¿O era...? Yo he tenido que meter de nuevo la play, sí, Fran, por lo del Minecraft. Sí, pero ¿en cuál era, tío? Que hace tanto que no la meto que no me acuerdo ni de cuál era. Captura, el de captura de vídeo, ¿no? De vídeo, sí, captura sí. Captura de vídeo, vale. Hay 7 horas de diferencia, Top, entre España y México, 7 horitas. Es decir, cuando allí son las 1, aquí son las 8. Vale, 7 horas Play 4, más en España. Al menos eso, sí, eso me comentó Hacker también. Dispositivo es que decía, este, ¿no? Hay un par de ahora por el canal de allí de México. Uno de los ahora moderadores, como te decía, Hacker, que ya te comentó. Aquí la tenéis, ¿vale? La consola ya está metida, la voy a ajustar aquí al cuadradito. Y también alguno más. Hay un buen amigo que se llama Martínez, que suele entrar de vez en cuando, cada par de días se suele pasar un rato y demás, que también es de allí de México. Sí, si en no mi canal mal. También hay algunos mexicanos, lo que pasa es que como hay muchos ya que no entran y demás, no sé... Yo, por cierto, no sé, Fran, pero yo desde luego aquí encantadísimo de teneros, seáis de donde seáis. ¿Te imaginas que no? ¿Te imaginas? No, mexicano, vete. ¿Te imaginas? Todo orden, ¿sabes? Cuantos más mejor y cuanto de más sitios diferentes, mejor todavía, ¿vale? Cuanto más mejor el tuyo, beneficio suyo político, ¿sabes? Venga. Tal cual, Fran. Vamos a darle, vale, cañita. Fran, yo estoy. Sí, ya está, ya tengo puesta la consola, que estaba vale, poniendo la imagen. Vale, te envío la invitación, no, ¿vale, Fran? Le he dado volumen ya, así que mándame la invitación y le damos cañita. Cañita brava. Ay, por cierto, os recuerdo para los que sois nuevos o nuevas, que tenemos la recompensa de los vale. puntos del canal, ¿vale? Los frames, y que además he rebajado... Ale, un momentito, perfil. Como vale, siempre... Ve metiéndote donde quieras. Eso, ¿vale? Te iba a decir, como siempre hemos de empezar con una aérea. Eso sí, una aérea. Lo... Empezamos con una aérea y ahora ya vamos a la que te dé la gana, ¿vale? Pero los que llevéis aquí más tiempo viéndonos jugar al Battlefront sabéis que yo, siempre otra vez me está yendo mal el joystick, tío. No me jodas que me voy a tener que comprar un mando o dime que es por el juego, tío. A mí me hace falta comprarme un mando nuevo, Fran, si te sirve de algo. A ver, en parte tiene sentido. Es decir, el mando este, el pobre, tiene ya ¿cuánto? ¿3 años? ¿4? Es decir, pues mucha paliza. Mínimo 3, ¿no? Por lo menos 2 o 3 años. Mucha paliza le he dado a Armando para que me aguante tanto, pero bueno. Y que sí, como decía, tenéis las recompensas de los puntos del canal, ¿vale? Los puntos del canal son los frames, como veis ahí abajo. Ay, el cojín que se y... Ah, sí. Mil gracias, Top. Ah, ale. Un momentito, que esto es... Bueno, vale, di lo que sea y ahora te comento que esto es importante. No, que aprovecho porque me ha comentado Top, pasa Discord, porfa, y es verdad que me acaba de recordar que no lo he compartido, os paso la comunidad de Discord pues para los que queréis yo la mía uniros, en mi ¿vale? canal, ¿vale? Por si os queréis unir. Que allí os pongo el rol de seguidores, igual que aquí los que sois seguidores aquí del canal de Twitch, os pongo el rol de seguidores allí. Y además, si os suscribís o sois VIP aquí en el canal o lo que sea, os pongo también el rol de VIP o de suscriptor allí en el canal, etc. Vámonos a matar... Alex, si vas a subirle los puntos al VIP. Sí, lo que pasa es que al final se los he bajado de forma temporal durante el mes de enero. En enero hay rebajas, familia, en enero rebajas, hay rebajas. ¿Vale? Como las rebajas de la ropa, pero en versión en el canal. Entonces, durante el mes de enero los voy a bajar un poco. Los voy a tener a 10.000 puntos lo del VIP. Sí, eso y además, es porque como están no de rebajas en las tiendas, pues nosotros también tenemos rebajas aquí. Entonces, los puntos... Efectivamente. El VIP del canal no de Alex y del mío están a 10.000 puntos ahora en enero. Sí, en el de Fran también. Y no solamente eso, vale, bien, empezamos. No solamente eso, sino que además va a haber algunos días random en el que a lo mejor lo pongo durante un día concreto a 8.000 puntos. Pero va a ser en plan día random, ¿vale? Si vais entrando todos los días, a lo mejor de repente entréis un día y os encontráis que ese claro, día... Claro, pero para eso no vamos a avisar a Alex y yo. Eso tenéis que entrar y os lo podéis encontrar un día en el canal mío o en el de Ale, ¿vale? Vale, ya tengo sobrecarga, tío, y es por el Discord, tío, porque el juego me va bien. Es el Discord, otra vez me está sobrecargando esto. Te sigue apareciendo, Notonly, lo de como que tienes 0 puntos según Stream Elements. Dame un sonido que lo voy a poner a HD en vez de a Full HD, a ver si va un poquito mejor, ¿vale? Y espero que vaya bien. Dame un sonido que ahora voy a reajustar la pantalla. Además, por cierto, recuerdo ay, de camino ay, ay, que no lo pulso, que no lo pulso, que no lo pulso, que se me escapa. No. Oh, mierda, me acabo de estrellar de la manera más estúpida que puedo imaginar, porque estaba mirando una cosa, ¿vale? No pasa nada, que me he estrellado. Pero eso es bonito, estrellarte de manera estúpida, tío. Son cosas que recuerdas en el futuro. Por y dices... mis 3.900K. Oye, pues no está nada mal, Notonly. Tienes ya casi 4.000 puntos. Joder, tío. Odio. Los mismos que Raúl. Odio, tío, lo que es el esto para subir, aumentar tamaño y todo el rollo. Lo del OBS, tío. Es lo menos intuitivo OBS, del mundo para aumentar tamaños de escenas, de todo esto. Es lo menos intuitivo que existe, tío. Estaba cenando, sorry, no te preocupes, Mari.
Y eso, Aquí estamos dándole. Notonly, pues tienes casi la misma cantidad de puntos que el amigo Raúl. No puede ser, ¿qué está pasando hoy? Chicos, si hay alguien en directo, por favor, palmas por Mari, que tenemos 3 suscriptores en el canal, que ha sido la tercera. Palmas por ella. Sí, que Víctor ya es por ha ella. Llegado a 3 suscriptores, así que así va subiendo poco a poco, Fran. Víctor es por ella. Trabajo. Estoy bajando en viewers un montón en estas últimas 2 semanas, pero estamos ganando en... Y mira, acá me dice Raúl, Alex, en la Play hay una cosa que se llama PS Now y ahí están todos los God of War. Claro, pero sí, vale tengo dinero. Tiempo queriendo pillarme el PS Now, lo que pasa es que no puedo, no tengo pasta ahora mismo, pero si consiguiera un pico, si consiguiera un poco de pasta, llevo mucho tiempo queriendo pillármelo. Sí, además hay algunos juegos interesantes, por ejemplo, los Metal Gear me molan mucho y sí. Están ahí dentro, tío, los Metal Gear. De hecho, estaba deseando jugarme, no ya en stream, sino incluso en stream, ¿vale? Por diversión mía, al Metal Gear clásico, al primer Metal Gear de todos. Sí, el Sly Cooper, por ejemplo, es un juego que me apetece un montón jugarlo y está ahí, tío. O el Sly Cooper también. Juegos clásicos de la Play 1 y de la Play 2, juegos retro. Nivel 24. Ale, mientras jugamos, tengo una noticia muy importante que darte. Y Mari, tú no te preocupes, Mari, cena tranquila, que lo importante es cena. Dime. Eso siempre. Importante, ¿has leído...? Lo del... ¿Tu mentor? ¿El qué? ¿No has leído lo de...? ¿Sí? ¿No lo has leído? ¿Que vuelve para la serie de Obi-Wan? No se sabe, pero según parece hubo un periodista que le dijo en una entrevista: oye, Liam, ¿se sabe algo ahora que acaba de empezar el rodaje? Porque Liam Neeson estará grabando 4 películas, ¿vale? Y un periodista le dijo en una entrevista, de hecho la tengo abierta. Bueno, no está grabando 4, tiene pendiente 4 películas por grabar y estrenar, ¿vale? Y le dijo el periodista: Liam, ahora que se ha confirmado que acaba de empezar el rodaje de la serie de Obi-Wan en enero, ¿se sabe algo de...? Ya sabemos qué. Y Liam Neeson dijo: a ver, te voy a ser sincero, yo no sé nada, ¿vale? Eso es lo que ha dicho en la entrevista. A mí no me han dicho nadie nada, pero no descarto, y desde luego, por mi parte, si me lo ofrecen, estoy deseando volver a ser Qui-Gon Jinn en Star Wars. Oye, y más con Ewan McGregor a la cabeza. Es decir, ha sido como... A ver, tendría sentido, ¡bum! ¿Vale? Porque se supone que tendría sentido que volviera, porque se supone tú que sí una que de las guapa, cosas Mari. Que hace Obi-Wan en Tatooine, cuando está retirado, ¿vale? Mientras en el periodo que va entre la peli 3 y la peli 4 de Star Wars, una de las cosas que hace es entrenarse. Claro, para conseguir el dominio de la fuerza. Y de hecho, se supone que se lo enseña a Qui-Gon. Todo el mundo tenemos en la cabeza ese momento en el que Yoda le dice a Obi-Wan esa mítica frase de: te voy a un viejo amigo, el camino de mortalidad, bien aprendido tiene. Y es como, que todo el mundo nos quedamos con el hype de... Le respondió a Obi-Wan eso de lo del maestro Qui-Gon. Oye. Simbiosis con él, te enseñaré. Pero esto que es, que me comenta Biden por aquí. Van a sacar de la mano de Ubisoft también un mundo abierto de Star Wars. Se viene la catástrofe, no me lo puedo creer. ¿En serio están preparando eso? Porque entre el mundo abierto de Harry Potter que están preparando para Play 5, que no se sabe si saldrá para 4, pues y el de Star Wars, yo ya no tengo vida, es decir, yo... Yo el de Harry Potter pensé que no me lo iba a poder pillar porque sabía que lo lanzaban para 5, pero el otro día leí que lo iban a lanzar también para 4. Bueno, que se lo están planteando, que se lo están planteando lanzarlo para 4, que no se sabe seguro. Se supone que va a salir, se supone, para 4. Y dije, pues ojalá, porque ese me lo pillo de lanzamiento, ¿vale? Como lancen, no sé si lo sabéis, los que estáis por aquí por el canal, pero van a lanzar el juego nuevo de Hogwarts Legacy, que es un mundo abierto de Harry Potter, ¿vale? En plan con modo online y demás. Y si sale para la Play 4, me lo voy a pillar, pero de lanzamiento para jugarlo. Y si no sale para la Play 4, digo, tengo que robar una Play 5 donde sea para pillármelo para la 5, porque es que necesito jugar ese juego. Y si hace lo mismo con el Star Wars, pues ya estaría, para mí ya estaría chulo. De hecho, ¿vale? Alex, ¿viste el nuevo Star Wars? ¿Qué nuevo? Confirma Raúl. Confirmaba ir un por aquí, Jeb con Lucasfilm. Es decir, que si encima está Lucasfilm metido, que los juegos que ha hecho Lucasfilm con Ubisoft suelen ser buenos. Es decir, yo me acuerdo. Nos acordamos todos de aquel mítico Star Wars 1, ¿no? El primero que sacaron para Play 2, que era una. Para Play 1, que diría que era una pasada, ¿no? Me encantaba ese juego. Me flipaba ese juego, tío. Sí, a ver, en realidad no era el mejor del universo, ¿vale? Nunca me lo dije. Y eso, Raúl, ¿qué nuevo de Star Wars? La de pelis, de series. Ah, el Jedi, no sé qué más. Me lo han recomendado mucho y llevo tiempo queriendo probarlo, pero aún no lo he jugado. A ver si lo compramos, sí. Es el Jedi Fallen Order, Fran, es el que le ponía, utilizaron para el personaje prota al Joker de la serie de Gotham, ¿no? Pues no me acuerdo, creo que sí. Creo, rojo, ¿no? Sí, el actor, sí, que sé de qué hablas, pero que no me acuerdo, pero que creo que sí. ¿En serio, tío? La estrella como, la más absurda que me he pegado. Prota para captura de movimiento, ¿no? Creo que sí, ya te digo. No estoy seguro 100%, pero yo creo que sí. Estoy casi convencido de que sí. Voy a cerrar un momento cosas, que tengo aquí muchas cosas abiertas.
Vale, yo voy a hacer lo del otro día, voy a abrir lo que tengo aquí en el Discord sin ver para que... Pasa Discord, espera, os lo vuelvo a pasar, ¿vale? Por ahí lo lleváis, por ahí lo llevas todo. Está, tío, que tengo aquí cosas en el Discord sin ver, ¿vale? Vaya, deja de verle un segundo. ¿Partida? Sí, era cortida porque hemos entrado en una partida y ya empezaba, ¿vale? No te rayes, no te preocupes. Ah, vale, sí, bueno, os han metido en una empezada, efectivamente. Echamos entonces otra aérea, Fran, y ahora ya vamos. Sí, hemos hecho otra buena en condiciones. Perdón, me tomo una pastilla, se me ha subido la cabeza, por cierto, no te preocupes, Mari. Te puedes subir todo lo que tú... Tú hoy te puedes subir todo lo que tú quieras. Por ahí lleváis ya la antes, Discord, pero de nuevo, ¿vale? Por si os queréis unir en caso de que no os hayáis unido la todavía, mía, ¿vale? No la comparto porque en principio creo que solo estáis Mari y Byron en el directo, pero bueno, si entra alguien y la queréis, pedidla y os la paso en un segundito. Yo, Mari o Byron, os la pasamos por aquí, ¿vale? Cualquiera de los tres. Ese uno, Raúl, es el emblema de los suscriptores, ¿vale? Que ese emblema va cambiando. En plan, si te suscribes un mes, te sale un uno, dos meses. Aunque lo tengo que cambiar, ocho, ese emblema, tío, es temporal, ¿vale? No, lo tengo temporal hasta que diseñe uno diferente. Pero lo dicho, de momento... Un momento, Ale, ¿lo dejamos aquí que cargue otra o salimos? Ah, no, viajando, viajando. Vale, vale, vamos a dejarlo que cargue. Hostia, pero vamos a hacer los mismos, pero los no, imperiales. No, pero me ha sacado. ¿Te has sacado, en serio? Vale, no. Estás en Fondor, ¿verdad? Fondor es astillero. Sí, Fondor es astillero imperial. Vale, ok, sí, voy para adentro. Sí, además faltan dos jugadores todavía para jugar la partida, no te rayes. Hay tiempo. Ah, claro, ahora entraré yo, será uno, así que faltará uno. Sí, ahora falta Raúl, uno. Es el emblema de los suscriptores. ¿Vale? Ese emblema es un emblema personalizado que coloco yo aquí en Twitch y que le aparece a los que os suscribéis al canal, ¿vale? A los que se suscriban, le aparece, lo voy cambiando, ¿vale? Tengo un número 1, un número 2, un número 3, según la cantidad de meses que lleves suscrito. Coméntame. Y está el emblema normal vacío, azul, el emblema con una corona plateada para los que se suscriban de nivel 2, que es suscribirse 2 meses seguidos, me parece, o algo así. Y el de la corona dorada, que es para los que se suscriban de nivel 3, que es el máximo. Me encanta que, comenta... De todas maneras, ese es temporal, ¿vale? Lo tengo que cambiarlo. Comenta Mari en mi directo. Joder, voy a tener más emblemas con general a mí de Paul. La verdad es que sí, tienes el de la espada del moderador, el número 1 de fundadora del canal, por ser suscriptor entre los 10 primeros, la coronita del Prime, y además el del número 1, Mari, si te apetece porque te da la gana, lo puedes cambiar por el relojito, que es el emote que yo puse personalizado ya del canal, ¿vale? Para los suscriptores. De todas maneras... sí, porque para Fran es un reloj, ¿vale? De todas maneras, yo ese mote personalizado, Raúl, lo tengo que cambiar, ¿vale? Voy a cambiarlo por otro. Lo que pasa es que quería poner uno para por si alguien se quiere ir suscribiendo. Vamos. Así que de manera temporal he puesto ese, ¿vale? Queda mejor así, hombre, así queda muy chulo. De la animación, pero el logotipo de animación mía del opening, pero con un 1. Y lo que pasa es que si os suscribís ahora entre los 10 primeros, vamos, tenéis ese logotipo, que es ese logotipo, Raúl, lo tienen todos los suscriptores. Da igual quién sea, cuando se suscriba. Pero si os suscribís ahora, tenéis, entre los 9 primeros, tenéis ese y tenéis también el del número 1, el que dije antes. Uno que es un número 1, que es el de fundador, que ese lo pone Twitch automático, ese no lo puedo personalizar yo. Vámonos. Y que os dije que son solamente 10. Vale, eso solamente para los 9 primeros. Los 9 primeros tendrán los dos. Objetivo de hoy es superar a Alex en las partidas, ¿vale? Y ya está. No, hombre, siempre quedas por encima de mí, pues hoy quiero intentar quedar yo por encima de ti, tío, a ver si lo consigo. No, sí, para eso ya. No le rompas la ilusión a un niño, déjame soñar. Pero que se lo he dicho y ya está. ¡Que no! No he dicho nada más. Está agresivo, ¿sabes? Que no te dejo. Vale, vaya manera de estrellarme disparando al bombardero, pero no pasa nada. Bombardero contra bombardero. Queda mejor así. Pues Fraño, mira a dormir, quería darte la sorpresa. Qué grande, Mari. Sí, hoy por lo que sea te hace falta dormir, Mari. Nada, Mari, que se va a dormir. Que hoy por lo que sea le hace falta, pero que me quería dar la sorpresa. Oye, ya te enseñaremos, Marín, novedades y cositas de Twins World, que como sí, yo estoy... te vas a encontrar un par de cosas nuevas. Estoy deseando. Por cierto, Mari, hay una putada muy gorda, y es que se han soltado tus animales y no sabemos volver a atarlos, se han desperdigado algunos, otros siguen allí en la esquina, porque tuvimos que pero hacer a ver, el puente. Parte normal, ¿vale? Estábamos haciendo la muralla de la ciudad y ahí como que estaban en todo el medio. Te lo digo por si quieres entrar un momento en el servidor y reubicarlos en la granja, por ejemplo, llevártelos para el establo, si no ya mañana, sí, ¿vale? Para que les sirva. Ah, vale, da igual, menos mal. Que se encargue del establo, uf, menos mal, gracias, sirva. Mari, que me había cojonado porque estábamos haciendo el puente y se soltaron, porque le di sin querer estaca. Me pone Raúl por aquí, Fran F, por los animales, totalmente. Totalmente, es que me sentí súper mal. Déjalos libres, me dice Mari, menos mal. Es que estaba construyendo el puente, que si ya lo verás mañana. Y... Si te quieren, volverán a ti, ¿no? Claro. Espera, voy a cambiar la webcam y la voy a poner aquí. Estaba construyendo el nuevo puente que lo verás. Bueno, uno de los nuevos puentes que lo verás mañana. Por cierto, está quedando guapísima la aldea. Ya tenemos herrería, ya tenemos cuartel, ya tenemos el nuevo puente. Y sí, yo he creado ya la fortaleza. Y nada, y el tema es que le di sin querer la estaca porque estaba quitando tierra, ¿vale? Y le di sin querer la estaca y de repente dije, ¡hostia, que se han soltado y ahora cómo los vuelvo a juntar! Y me acojoné, me puse a la vueltecita alrededor de ellos. Yo diciendo a los animales, ¡no vayáis! ¡No vayáis! ¡Volvéis! ¡No vayáis! ¡No asustéis! Y los animales.
No me echaban ni puta cuenta, cabras, ¿sabes? ¿Sabe? Y a las llamas. Una locura, yo en plan, pero vamos a ver, echarme cuenta, no os vayáis ahí, que estoy aquí feliz. Y no me echaban cuenta, me escupió una llama, se fue una oveja para pa el cuartel de Ale, se metió una oveja en el cuartel. Yo, ya os enseñaré, ¿vale? Que es ridículo, ¿vale? Bueno. Ya he creado, casi he terminado de crear la fortaleza. Entre esta noche y mañana espero acabarla. Y creo que ha quedado bastante guay, ¿vale? Una gran fortaleza enorme. Vamos. En la ciudad, allí en la aldea, en la parte alta de la aldea. Para la parte de los guerreros, los soldados y un poco la parte de gobierno y demás, ¿vale? Que hemos montado allí en plan grande, aparte del ayuntamiento. Y el halcón milenario. El próximo día de Twins World. Es la típica nave del halcón milenario que si no le das es que está ciego, ¿vale? De hecho, a mí el halcón milenario no me mola en este juego, tío. No me gusta elegírmelo, no sé por qué. Bueno, pues, es grande, fácil darle, tampoco. Tienes que tenerlo muy chetado para que te resulte realmente útil. Los como animalitos nave. Libres son. No sé por qué. ¿Y yo por qué no entra? Sí, sí, casi me lo he cargado, casi. Si le he dado a entrar, ¿por qué no entra? No me va la X tampoco. Venga, tío, señores, no, no. Ahora sí nos lo cargamos, ¿vale? Ahora volvemos y ya es nuestro. Volverá. Vale. Oye, ¿se escucha bien el sonido, familia? Si estáis por aquí, el sonido del juego, de mi voz, de Alex venga, y demás. Ya está, que no he preguntado hoy y digo. Destruida. Y ya sabéis que me gusta siempre que se escuche bien. Los rebeldes pierden 10 refuerzos. Digo, a ver si se va a estar petando esto. Ahora. Venga, ¿y ahora por qué hay que ir? Ah, por la otra corbeta. Bueno, no, vamos. A por el ala ahí. Vale. Pa' dentro. Qué pesado son. Pa' dentro. Vale. Vamos a elegirnos. No, Kylo Ren está elegido. Y es la nave oye, que por curiosidad. Tengo más entrenada. Así que vamos a elegir otra. Pregunta Byron. Oye, por curiosidad, ¿habéis jugado al LOL alguna vez? Y contesta Mari. Yo sí. Sí, todo bien, Fran. Mil gracias. Fran Mari, y guapísimo. Yo jugamos al LOL. Jugamos al vamos LOL. A coger ida inverso, ¿vale? Pero el una problema temporada. Es que el LOL me gustaba mucho. Me gustó mucho el concepto del juego, pero. Sí. No entendía la mitad de las cosas porque, claro, jugué muy poquito, ¿vale? Llegué creo que fue al nivel 12, Daniel, al 13. En el nivel 10 o 12 o así, ¿vale? 10, 12, por ahí. 13. Entonces, claro, no me estaba enterando de muchas de las cosas. ¿Y cuál es el problema? Que en el LoL la gente no tiene ninguna paciencia, ¿vale? Con los jugadores eso nuevos. Es decir, son demasiada competitividad, pero en el mal sentido, ¿vale? Muy tóxico. Y no tenían paciencia. Entonces Fran y yo llevábamos 2 días y decíamos, es que sois muy malo. Es que es normal que seamos malos. Es que claro. Habían jugado 2 días, que estaban en el nivel 10. Y era como, llegó un momento en el que Alex y yo nos daba miedo preguntar dudas en el chat porque era como, ¿y yo qué hace? ¿Sí? La gente aquí insultando a gente que no es conoce, que no, te acabamos de empezar que no a jugar. Sé que yo, claro que soy novato, claro que soy novato. Te estoy diciendo que llevo 2 días, pero daba igual. Era y como ya un me... De toxicidad que dijimos, mira, me aburrí porque fue como, yo aquí no compito, yo no soy, no juego al LoL para ser pro de esto, ¿vale? Yo no voy a ganar dinero del LoL, yo juego para divertirme. Y fue como, yo insulta tú. Ser un pro del lore. Efectivamente. Y ya por final no jugué más, pero me apetecería jugarlo, pero con gente en plan que conozca, un grupito de 3, 4, 5, claro. Para poder aprender, ¿sabes? Con gente que os claro, conozca. Gente que además nos ayude a aprender un poco en condiciones. Yo, si hubiera algo así, me encantaría aprovechar y aprender a jugar al LoL en condiciones. Atención, que dice. Ale. Si hay alguien por aquí por el chat de camino que incluso nos quiera echar una mano. Dice Byron, yo he vuelto, me siento sucio. Y dice Mari, yo era diamante 2. Es que, Mari, de verdad se te dan demasiado bien, demasiado juego. Que poco tiempo he empleado con mi vida para jugar y que bien se te dan todos los juegos. Y hemos Byron, tiempo en otras cosas, Fran. Y Byron le dice. Y Byron le dice, alto, crack Mari, yo soy madera 5. Y me dice Byron, si queréis jugar fuera de stream, lo que sea, avisad. Ostras, pues sí, te avisaremos, Byron, y jugamos. Pues sí, porque además lo que y Mari, tú si te animas a ayudarnos, te avisamos también, y así somos 4. Necesitaríamos porque... a alguien que nos enseñe a jugar en condiciones y que le eche un poco de paciencia, ¿vale? Con nosotros. Yo recuerdo a que ver, a mí me gustaba mucho no jugar se nos con da una tipa, ¿vale? Fijaos si era novato, que no me acuerdo ni el nombre. Fran, ¿tú te acuerdas de la tipa de los tentáculos? No sé, a mí me gustaba una que es, o uno que se llamaba Luz, creo, el personaje, me parece. O algo así parecido sí, a Luz. Lux era el tuyo, o ¿no? Lux, uno que era como Lux, un mago, que era uno de los principales. Que era como uno de los de era como uno de los de inicio que te dan básico y me gustaba mucho jugar con ese, ¿vale? Y estaría guay, por pues eso, si os animáis a jugar fuera de directo algún día y probáis y demás. A mí había una que las últimas, los últimos días que jugué casi siempre me las cogía, que era una que tenía como tentáculos, ¿vale? A ver, que como tentáculos de. Gracias por los chates como Raúl. No se nos da mal tampoco el LOL, ¿eh? Es decir, tampoco es que seamos negados. Lo que pasa a es que ver, somos tampoco. Nuevos y no sabemos cómo va la mitad claro, de las cosas y tenemos que aprender. Días, entonces jugamos 2 días y llegamos al nivel 13 y la por ahí. Hoy, está. Esa era. Y la esa hoy. Esa me dice Bailo y la hoy, que es una tipa torrocosa que te revienta. Esa era Bailon, efectivamente. Me acabo de acordar el nombre, decírmelo tú. Pues esa le encantaba a Alex y a mí me gustaba mucho el Deluxe y me gustaba mucho uno que era un dragón, que no me acuerdo cómo era el nombre. Uno que era un dragón azul, que me hizo muchas gracias porque me recordó a Digimon, ¿vale? El dragón. Ya veis, ¿vale? La gente juega al LOL en plan competitivo y Fran entra. Y yo, a ver, yo decía, me recuerdo un Digimon. A ver, evidentemente yo vi al personaje y vi los ataques que tenía y me molaban, ¿vale? Pero en verdad fue por el aspecto, porque me moló el aspecto y ya está, ¿vale? El diseño, hola Fran, nos acabamos de cruzar. Ah, me ha dicho Mari. Yo me voy a crear otra cuenta. Uy, Mari, se viene. Acaba de decir que Ari Pulpo. Ah, esa, por Dios.
Y me ha dicho Bayro, Lux es amor, tú eres de los míos, Fran. Efectivamente, Bayro, somos personitas de luz que no... Oye, pero y la hoy era amor, cada vez que te daba con un tentáculo, te enamoraba. Crujía. Claro, te crujía la columna vertebral y te enamoraba a la vez. Eran... Tal una cosa cual. No quita vale, la otra. Ya veis que con el bombardero se me da bastante peor, ¿vale, familia? Pero hoy quiero aprovechar y como hay doble de experiencia, quiero subir el bombardero porque tengo este el caza al 37, el interceptor al 27 y el bombardero al 13. Que comenta así Mari que Ale que su personaje favorito es Ari. Terminó la partida matando a uno, ¿eh? Y encima ganamos. Se vino. Terminó justo al momento de entrar. ¿Quién, Fran? Comenta Mari que su personaje favorito es Ari. Qué bueno. ¿Pero quién era Ari? ¿La de los tentáculos también? ¿La de Ale o era otra? No, Ari creo que me acuerdo. Era. No, la niña del oso no, esa no era. No era la del oso. Sí, era la niña del oso. ¿Ari era la del oso? No, no. No, 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 era otra, ¿no? Yo creo que no, no. No sé, es que no manejo de los personajes del LoL demasiado. Claro, es que lo que os decía, es que jugamos 4 o 5 días. Y cuando vimos el rollo que había de la gente, que se ponían en plan... Es que era curioso, porque o nos encontrábamos gente súper competitiva, o nos encontrábamos gente que pasaba del juego y entrábamos a echar una partida y de repente a los 2 minutos se salían. No, tío, no. Era, en vez de ser... Yo mataba a 13 y Ale a 11 y ha quedado el tercero y yo el sexto, tío. Qué asco de puntos, sí, vamos a salir, que vamos a echar una de héroes contra villanos. A ver si entramos igual un poquito, anda. ¿Héroes contra villanos? Sí, sí, vamos a ir echando uno. ¿Para que nos vayan reventando ya desde el principio? Pero como es héroes contra villanos, Ale, si te revientan, vuelves a reaparecer y la que te salga alguna buena subes de nivel a los héroes, eso sí. Sí, comenta Byron Boa, fue uno de mis prefes durante la temporada 3. Esa R, mira cómo me muevo, papi. Y Mari, jaja, Ari es como una chica zorro, por así decirlo. Vale, ya me acuerdo de ella. Ya, para que me entendáis, por Dios, sí, ahora me acuerdo. Claro, es que esto es lo que nos pasa a Fran y a mí. ¿Le das tú, Fran? Sí, sí, le estoy dando, no te preocupes. Esto es lo que nos pasa a Fran y a mí. Como veis, nos acordamos por el diseño del personaje, ¿vale? Es decir, nos decís la chica zorro y digo, ah, vale, ya me acuerdo. Por cierto, se ve la webcam mejor. Pero te hemos entendido, Mari, con lo de chica zorro. De hecho, fíjate lo bien que te hemos entendido, Mari, que hemos descubierto de golpe cuál era el personaje de Ari. Nos hemos acordado, ¿vale? Nos ha venido la imagen. Se ve mejor la webcam aquí, ¿vale? Es que mientras estoy jugando creo que... Ale, ¿no has leído el tweet de Ángel Martín? Nunca vas a estar contento con la hueca, la pongas donde la pongas cuando streames. Nunca. Entonces asúmelo y adáptate a lo que tengas. Es decir... Sí, te lo leí yo el tweet. Sí, sí, por eso me lo leí. Me dice Byron, la comunidad de LOL es de lo peor que hay. La gente se cabrea mucho con la gente que no sabe. Se ve flama, no te rayes. Ok, Byron, sí, es que la pongo ahí cuando juego a la Play porque tengo la Play ahí. Y cuando juego al Minecraft la pongo ahí porque juego al Minecraft ahí. Pero te doy la razón, sí, Byron. Te doy la razón, ¿eh? Totalmente, es que sobre todo lo que yo decía es que a ver, cuando llevas 2 días que yo relaja un poco, es como cuando lleve ya aquí 1 año y siga siendo un auténtico negado, pues mira, pero es que llevamos 3 días, ¿vale? Llevamos 4 días y la gente en plan... ¿La R cuál era? Estoy diciendo por el chat, si queréis coger por carril de arriba, carril de abajo, si queréis ir por aquí, por acá, y es que no entiendo los términos que me estáis diciendo. De hecho yo... lo preguntamos, Ale, ¿te acuerdas que preguntamos en una partida cuáles eran los carriles? No nos lo dijeron y nos tuvimos que poner y yo busqué en Google qué carril era cada uno, que fue como, a ver, que yo entiendo que si no te quiere para explicarlo no te pare, pero yo no te pongo a insultar y no te ponga a cagarte en la gente si estás viendo que es un novato que no sabe ni cuáles ni cómo se llaman los carriles, que lo tuve que buscar en Google, ¿sabes? Que era como yo. Que es como lo que decía, es básicamente eso, es básicamente llevo aquí 4 o 5 días, explícamelo. De hecho, yo era raro porque yo era actitud de lo de explícamelo y yo encantadísimo de aprender. Así aprendo comenta, y para la próxima ya dejo de ser uno. Ale, comenta. Pero no, paciencia, paciencia cero. Comenta Mari por aquí, Ale, por Dios, Byron, la R es maravillosa, pero ¿cuál era la R? Y comenta Mari, yo me fui del LOL básicamente porque había mucho acoso a las tías, por Dios. Sí, Mari me estuvo contando un par de experiencias y la verdad es que daba vergüenza ajena y miedo, a las tías, ¿vale? ¿El qué? Acoso a las tías en el LOL, tío, que la gente se flipa mucho. ¿Qué? Con el rollo del anonimato y demás. En general a todo el mundo, no solo a las tías. Yo vi acoso acosaban a nosotros. Yo vi acoso a todo el mundo, pero sí que es verdad que lo que Mari me ha contado de un par de experiencias y demás, sí que era como, yo, ¿qué coño hacéis? ¿Vale? Con el rollo de que sois anónimo aquí, de que esto es un juego y demás. Que... Me cago en su. Ya empezamos. Y comentaba Iron, R, te meto corazoncito y te hago pim pam pum, tu casa, uff, qué grande. Mari, tal cual, por Dios, me cansé de que me pidan pack, la verdad, por Dios. Es un asco ver a ti. ¿Qué es pedirte pack? Explica a Mari lo que es pedir pack y así se lo explico a Ale, ¿vale? Que él no sabe lo que es. A mí me lo explicó Mari. Yo, que no es que yo lo supiera, ¿vale? Que a mí es que me lo explicó Mari, por eso. Voy a echarte una mano, Fran. Y Mari. No, nada, tenemos que subir a los héroes, pero en partidas normales, para poder entrenarles, Fran. Y Byron, eso no es cosertía en los juegos, la verdad, ¿para qué mentir? Pues la verdad es que sí, tío, pero me parece ridículo, tío, que tenga que ser una cosertía únicamente porque hay muchos chaval que, por lo que sea, no lo han enseñado en su casa. A tener respeto, tío, porque ya no digo ni se mejor o peor, simplemente tener educación, es como, pero bueno. Yo creo que además, eso es una batalla que hay que... Yo pienso, ¿cómo de triste tiene que ser tu vida para que lo más interesante que tengas es que seas bueno en un videojuego, pero nada más, entonces te dediques en ese videojuego a... Es como si yo, cuando estoy en un... Yo qué sé, en un... Bueno, no es el mejor ejemplo porque un rodaje es un lugar de trabajo, ¿vale? Pero en un rodaje llega un becario, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, que es nuevo.
y de repente me pongo a acosarle a saco porque siendo un novato, porque es un becario, sí, pues todavía no se acostumbra a ciertas cosas, ¿vale? Y en lugar de decir, oye, pues voy a echarte una mano para que sepas cómo se hace, claro. O en realidad en un rodaje, en cualquier trabajo, ¿vale? En cualquier tipo de trabajo, porque es un becario y en lugar de eso, pues te dedicas a, pues no, quillo, que vayan... Sí, Ale, Ale, Mari me comenta, para que lo sepas, que pedir pack, ¿vale? En el LOL en un juego es pedir fotos eróticas, ¿vale? En plan, mándame fotos eróticas. Ah, eso va. Es. Y que eso era el pan de cada día, ¿vale? En el... menos fotos eróticas, ¿eh? Por lo del nombre, tío, de pack. Me caigo en Kylo Ren, tío. Sí, por lo que sea el nombre no es el más... Lo gracioso es que yo era... Efectivamente, me dice Mari, lo gracioso es que encima ella era mucho mejor que ellos jugando, que es lo más curioso. Le pedían packs y Mari, evidentemente, no solo no se los daba, sino que les metía una paliza en el juego y merecía. Es que, Mari, muchas veces eso ni siquiera tiene que ver con el tema de lo bueno o lo malo que seas jugando. Es simplemente porque estúpidos hay en todas partes. Lo que pasa es que en LoL parece que se juntan mucho juntos. Vale, al menos fue la impresión que a mí me transmitió. A lo mejor también, yo en tanto no creo que sea el juego, sino que como hay más gente, por donde hay más gente hay más posibilidades de que te encuentres tonto. Ya está, el juego no tiene nada que ver, simplemente que hay mucha gente. Porque lo irónico es que, como decía a mí, el juego me gustó. El rato que echamos a mí me moló bastante. No, a mí me moló mucho, tío, la mecánica y como, yo qué sé, el rollo. Vamos ahora a una batalla terrestre normal. Sí, ahora nos vamos a una terrestre, no te preocupes. Y subimos a los héroes en la terrestre normal, ¿vale? En vez de aquí. Porque aquí es un jaleo. Aquí tenemos que echar 30 partidas de pero, ¿dónde estás tú, vale? Que yo... Bueno, mira, por lo menos subí al 10 a Rey, ¿eh? Algo me he llevado. Espérate, que voy a reaparecer. Voy a reaparecer, voy contigo. Vale, pues acabo de llegar donde estás tú. Porque venía a buscarte. Cuéntanos ese ejemplo. Ah, mira, al menos hemos matado a uno. Voy contigo, vale, que te estoy viendo ahí en verde. Sí, voy contigo, que estás ahí con Darth Vader, ¿no? No, estoy aquí detrás de ti, con Rey. Espérame, que tú estás aquí con Rey, yo pensé que eras Obi-Wan. Espérame, yo estoy aquí contigo contra Vader. ¡Fuera, nos hemos cargado a Vader! Vale. Yo pensé que eras Obi-Wan, va. No veo nada, tío. Sí, de entre 150 personas, seguro que alguno de ellos se te da bien y te gusta. De entre 150 personajes. Qué mal, tío. De entre 150 personajes, seguro que alguno se te da bien y te gusta. Sí, es por eso. De hecho, lo que os decía, yo estuve probando bastantes personajes, recuerdo. Encontré varios que me moraron. Me moló mucho la tipa esta que se llama Capitana no sé qué, la de las pistolas, que es una de estas básicas que te dan nada más empezar. Sí, la que va vestida como una capitana pirata era, que va con dos pistolas. Aunque la que más me moló fue la olla, es decir, que estuve probando varias. ¿Dónde está, Sale? Que voy contigo. Me comenta por aquí. Me comenta por aquí Mari, Ale, de hecho, me dice: yo jugaba con una amiga que era novata y al ver mi nivel me acosaba mucho más a mí que a mi amiga. Literalmente entraban en celo o algo así, que era al saber que era Diamante 2. Es que claro, si los chavales que te lo hacían son medio idiotas, porque yo, para hacer eso, no creo ni que tengas que ser idiota entero, eres medio idiota. Y encima son unos flipados del juego, en plan, oh, lol, qué guapo. Y encima te ven Diamante 2, dicen, ostras, chavala. Oye, y encima Diamante 2, y la medio idiota que tienen, el medio cable pelado que tienen, hace y le trocutan y se vuelven. Sergio, bienvenido. Ah, muy buenas, caballero, bienvenido. Miss Fortune, Ale, me comenta Mario, es verdad que se llamaba el personaje. Esa era Miss Fortune. Grande, Mario. Efectivamente, esa era. Y eso, bienvenido, Sergio, ¿cómo va, crack? ¿Qué tal todo? Aquí estábamos comentando un poquito sobre LOL con los amigos Bayron y Mair y Mari mientras echamos unas cuantas partidas a Battlefront, que hoy toca doble experiencia. Y que del tema de lo de... Iba a decir una cosa de lo del tema del Loria. Ah, no, eso, que es que a ver, yo realmente, de lo que decíamos del tema de que es que hay muchos que se flipan, vale, tres a la vez, tres a la vez, sí señor. Vamos a ir acabando allí, nos vamos a una... Sí, nos quedan cuatro muertes ya. ¡Qué buena, Sergio! ¡Grande! Enhorabuena, que al final te lo has podido pillar, pero muchísimo antes. Pues ya solo te falta donar el euro, suscribirte y puedes... una de las dos y ya puedes entrar en el servidor, grande. Que además hemos estado haciendo cosas muy guapas, tío, en el servidor. Hemos estado preparando cositas. Yo estoy preparando estoy ya con el tema de... Vale, yo también es que estoy aquí en modo paseo, ¿vale? Esto ha sido culpa mía en esta ocasión. Lo reconozco. ¡Fuera! Y precisamente estoy terminando ahora a Fortaleza. ¡Fuera! ¿No me lo he cargado? No, ya lo he rematado, lo he rematado, tío. Yo. Lo he rematado, ¿te referías a Darth Vader? Byron, pero la no gente podéis meterme Byron, a vuestro servidor. Ok, Sergio, ¿y eso? Bueno, no pasa nada, Sergio, no te preocupes. Pero no pasa nada, pero por algo en especial o... Debido a que no puedo pagar el euro. Ok, sin problema, tío. No pasa nada. Pues ¿qué se le va a hacer? Si en algún momento te apetece... Uy, que ahora se me olvidaba que la cámara estaba ahí en vez de... Miradlo después, si que dura un minuto. Apetece, para, después lo veo, Byron. Grande. Si en algún momento te apetece y puedes... Le ha quedado Ale el quinto, tío. ¿Cómo lo ha hecho? Pues sí. Porque he quedado el primero ha quedado ¿Otra vez quedado? ¿Para una vez que quedó segundo y quedó segundo? Joder, tío, salimos, ¿no, Fran? Sí, además salíamos hecho una terrestre normativa, me apetece más.
No me gusta meter la tarjeta. Bueno, si te sirve de algo, se puede hacer con PayPal. No sé si te adoro, Byron. Pero. Me encanta que Mari adore a Byron. O la otra opción es que Byron es una personita adorable. Byron, tenéis que amarlo. Vale, si os queréis suscribir al canal. Ah, si os suscribís al canal, también podéis acceder al servidor. Al de Alex o al mío, uno de los dos. Si os suscribís a los dos, además, tenéis una bonificación extra en el servidor. De hecho, ahora mismo hay dos entrando por suscripciones, ¿verdad, Fran? Los dos en tu canal, Mari y Luca. Que hay dos de mi canal por suscripciones y dos en el canal de Ale por pago de euro. Aunque uno es Byron, que está normalmente en los dos, pero bueno, para que entendáis, ¿vale? De todas maneras, eso también, por si llega alguien aparte de Sergio que también a lo mejor quiera entrar en Twins World, en el servidor de Minecraft, también se puede hacer la donación de euro con PayPal, vamos. ¿Vale? Permite donar tanto con tarjeta, creo que permite con PayPal. ¡Sarto galáctico! Bueno, Byron, tú lo donaste, adentro. Byron, tú donaste el euro, ¿verdad? ¿A ti te dejó donarlo con PayPal también? Claro, por saber si existe esa opción o no, es que no estoy 100% seguro, entonces ya camino por saberlo. Byron, comento, como después tener garantía de que se pueda, no vaya a ser que esté yo aquí comentándolo y resulte que... Como después de la transmisión, Byron, no voy a poder ver el enlace bien porque Byron va a estar en el chat perdido. Byron, pásanos el enlace por Falex y a mí por Discord, grande, si no te importa, en el grupo de moderadores del canal ¿De mío qué? O del de Alex. Pásame el enlace este de Discord y así lo veo después. De Twitter, que diga, y así lo veo después, grande. Que me apetece verlo y después me echa. Porque Byron ha dicho, la gente en el LOL, be like, es decir, es como dos puntos y un enlace de Twitter. Y me ha dicho, miradlo después que dura un minuto. Y Mari lo ha visto y se ha hartado de reír y ha puesto, te adoro. Y Byron, ¿lo has visto, no, Mari? Ay, Mari, sí. Y le he dicho a Byron eso, que me ha dicho, grande Byron, Okis. Me ha dicho Byron eso, que nos lo pasa, le he pedido que nos lo pase por el Discord porque después en el chat de Twitch se nos va ahí a la sí, F. Claro, después ahí se puede perder un poco. Oye, ¿dónde nos ha enviado Frank? Que no me he fijado. Grande, Byron, que ya me ha llegado. Qué rápido eres. No sé dónde nos ha mandado, pero bueno, yo voy a empezar con el clon normal y ya está. Y eso, de camino aprovechamos para lo que estábamos comentando, Frank y yo, que se vienen cositas guays en el server de Minecraft, ¿vale? Que estamos preparando unas cuantas cosas muy molonas. Yo ya casi tengo lista la fortaleza. Frank y yo nos hemos puesto ya, en principio, roles, aunque sean provisionales dentro de la aldea, sí, ¿vale? Yo voy a ser, ninguno porque... de momento, el minero. Herrero. Quiero mimos. Herrero. Iba a decir... Herrero. Hostia, tío, que... Perdón, vale, un momento. Ha dicho el minero, ¿vale? Le sí, el herrero, perdón. Pero, no, sí, pero porque... No, porque me he quedado en su momento porque he tenido un error garrafal porque ha escrito Mari, quiero mimos. Y yo le iba a decir, mimemos a Mari y en vez de mimemos me iba a salir memo a Mari. Mimemos, marquemos no, territorio, no, ¿vale? No, no, es mimemos. Mimemos a Mari, por favor, en el chat. Byron, es nuestra misión mimar a Mari hoy. Y Alex también, que está aquí conmigo en directo. Y los del chat de Alex también, si queréis. Mimemos a Mari. Totalmente se me dio la pinza, tío. Es que me he hartado de reír, me he quedado en bloqueo. Me hemos a Mari. Marquemos territorio. Venga, va. Si esto es peor que lo del LOL, ya ves, Mari. Pero, Ale, es que tú has visto que me he quedado en bloqueo porque no sabía qué estaba pensando en mi cabeza. Ha sido como... He visto la carita de... Uy, espérate, ¿qué estaba yo diciendo? Es que me he quedado pillado. Ha sido como... No, me hemos a Mari, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué estás diciendo? Ah, que Fran está en combate. Vale, pues entonces voy apareciendo yo. Te queremos, Mari, grande, Byron. Byron, protégeme. Vale. Y eso es lo que decíamos, que Fran y yo nos vamos a ir poniendo. De hecho, voy a colocar la torre, ¿vale? A ver si puedo. Bueno, el escudo. Ahí. Mira, te recitamos María, Alex y yo la poesía del verano azul. ¿Te acuerdas, Ale, de la poesía? Claro que me acuerdo, esa no se me olvida en la vida. Que ni el viento la toque. Ni mirarla, mujer, mi varadero. Mi varadero. Ni cantarla, porque amarga es mi voz, más yo la canto. Que ni el viento la toque, porque tiene pena de muerte, el viento sí la toca. Qué mítica, tío. O vas muy lento o vas muy rápido, Franquillo. Por lo mismo que tú. Ya hemos recitado poesía, Alex y yo a la vez, para que tú veas. Mari. Que hayáis visto Verano Azul, serie mítica de aquí de España. Fuera de España no sé si llegó la serie, me parece que no, me parece. Me encanta, Ale. Porque Byron le dice a Mari, Mari, mido 1,50 m, a buenas le pides que te proteja, coño. Y dice Mari, da igual, yo también, Byron, por Dios. Y Byron procede a levantar el escudo dando paso al frente. Qué grande. No hay escudo que proteja de una meada de... ¿Te imaginas? No voy a seguir esa frase. Dios. No voy a seguir esa frase. No te preocupes, tú síguela. Cuando has venido a jugar, juégala. No me obliguéis. No vayáis por la hierba. Ahora me ha apetecido ver el mundo perdido, tío. No vayáis por la hierba. ¿Ha sido decirlo de no vayáis por la hierba? Es que decir esa frase y me vienen muchas cosas a la cabeza. Te iba a hacer lo de la coña de lo de película, pero... El mundo perdido. Claro, personaje, no me preguntes cuál porque no me acuerdo bien, pero estaba en la escena de la hierba contra los raptores. ¿Qué personaje? Dejar de mear en cosas que al final os cierran el canal, por Dios, qué crack, Byron, totalmente.
Es una bromita, ¿no? No creo que nos... Oye, ¿os habéis enterado de que a... un Ewok! Oso de las narices. A Ibai le han maneado 24 horas, ¿no? ¿Cómo? Le han maneado 24 horas de Twitch. Por culpa de un suscriptor, de un seguidor. Porque juega un juego, no sé cuál es, con seguidores, ¿vale? Igual que hacemos Alex y yo de... ¿Por el chat los que estáis por aquí conmigo si hay alguien? ¿Os habéis enterado de lo de Ibai? Igual que hacemos Alex y yo de vez en cuando, todos los meses, de jugar con seguidores algunos días y demás, algunos juegos, que está el día de jugar con seguidores, el día de jugar con Biz, con suscriptores y demás. Con Biz, con subs, aunque yo pues no tengo. Pues hubo un chaval que entró a jugar con Ibai, al juego este que estaba jugando Ibai con los seguidores, y se puso literalmente de nombre de perfil Ibai baneado, el chaval entró a jugar y se puso una foto de un... Bueno, te puedes imaginar, ¿vale? Baneado, se puso de nombre. Sí, el chaval cuando entró a jugar con Ibai, porque lo seleccionaban para entrar a jugar con Ibai, ¿vale? Sí. En el juego este con seguidores. Sí, y cuando entró a jugar se cambió el nombre en el Discord o lo que fuera para que se le viera que usó Ibai, para que se le vea a los seguidores jugando. Se cambió el nombre Ibai baneado y se puso de foto de perfil, pues una foto de algo que no se puede ver en Twitch, ¿vale? No voy a decir el qué, pero de algo que no se puede ver en Twitch, que ya se ha visto el mundo lo que es. ¿Un pepinillo? Sí, una fruta, una verdura. Y una hortaliza. Y evidentemente Twitch vio la foto y ha maneado a Ibai 24 horas por culpa del seguidor. Es de verdad, tío, es que y se va de G2, por cierto. Lo ha dicho hace un par de minutos. ¿En serio, Byron? Que me lo creo, tío. No, es decir, no es coña, ¿no? ¿Es en serio? ¿Te imaginas que se va de G2? Que abro ahora mismo Twitter y lo miro. No creo en la vida. Que Ibai deja si acaba G2? Si se van a la casa nueva esta semana. Sería muy... Claro, se mudan a la casa nueva de G2 esta semana, ¿no? Mari, no me creen. Ayúdame. O me estáis troleando muy fuerte. Sería el mayor troleo del mundo porque voy a abrir ahora mismo Twitter para comprobarlo. O es una broma de Ibai o es en serio y ahora entendería por qué no pasó de uno y de dos espectadores, sí que no lo creo, ¿sabes? Lo de que se va porque de G2. Fíjate, me creo mil millones de cosas. Antes, un oso. Oye, pero qué grande soy este seguidor, estos dos seguidores que me estáis viendo, ¿eh? Byron, Mary o los dos. Pero a este oso no puedo matarlo. Qué grande sois. Os quiero con el corazón y con el alma. Pues eso, y Byron más gracioso. ¿Este oso es atrezo de decoración? Un sí, Ale, los Ewoks son atrezo, no los mate. Porque no, pero yo antes me ataca un Ewok que sí me ha atacado. Claro, me... porque ese sería un jugador que se eligió al Ewok, ¿vale? Pero los demás son atrezo. Me dice por aquí Sergio, sí se ha ido. Y Notonly se fue de G2. ¿En serio? ¿En serio se ha ido de G2? Y no, es una coña de Ibai, ¿en serio? A ver, ahora entendería por qué eso, porque nada más que estáis vosotros viéndonos y no entra nadie nuevo, porque siempre con Star Wars entra aunque sea una persona random o algo. Pero... porque estaba todo el mundo mirando eso, digo yo. Pero aún así... Dejo la partida y voy a mirarlo un momento. Aún así... Ah, muchísimas gracias por seguirme, Leadeth Hash. Muchísimas pues ahora, gracias por unirte a la familia. Ahora Leadeth es cuando puedes venir a mi canal y seguir al gemelo que mola de los dos. A subir un pequeño peldaño más en esta escalera para llegar a los primeros 150 seguidores del canal, que llevamos por 130. Así que muchísimas gracias y bienvenido, bienvenida. Ponte cómodo o cómoda. Mil gracias, Leadeth, por seguir a Alex, que decía lo de mi canal en coña, ¿vale? Gracias, chicos, os quiero. Y con un corazoncito. Ah, vale, Byron, lo dices por los otros de chat que están ayudándote, que... confirmando que es verdad. Y me dice Notonly Fran, están hablando ahora sobre el caso. Ah, pues... Ah, y me dice Leadeth, me alegra unirme a su comunidad, muchísimas gracias. ¡Qué grande, Leadeth! Todavía teneros por aquí. Bienvenida. Me han matado por reros, pero ya veis que me... Oh, bienvenido a la comunidad de los gemelos de Twitch. Los gemelos de Twitch, es verdad que íbamos a empezar a vender lo del tema de los gemelos. Oye, Ale, ya me has superado en seguidores, ¿no? Ya estás en... Yo no, estoy en 130. ¡Oh, qué grande! Yo estoy en 132, estás a puntito de pillarme, ¡qué grande! Bueno, pero tú tienes tres. No, hombre, pero que lo decía para bien, hombre, que lo digo, sí, coño, sí, que me apetece ya que empatemos. Para que volvamos a estar empatadito otra vez. Y eso, y por aquí estamos, Leadeth, así que ponte cómoda. Ah, y puedes hablar de lo que quieras por el chat, ¿vale? Bueno, no, a ver, de lo que quieras, de lo que quieras, no, es decir, de cosas así prohibidas, no, ¿vale? Pero mientras no incumpla las normas de Twitch y mientras te imaginas que peleéis entre vosotros, ¿vale? Te imaginas que un tiraros entre vosotros y demás. Que un día, digamos, Alex, tú y yo lo de puedes hablar de lo que quieres, llegue alguien y diga, yo quiero hablar del holocausto nazi, de cómo Hitler hizo la conquista pues hablamos, de... Hablamos, pues hablamos del holocausto nazi y de cómo Hitler hizo la conquista de Alemania. Que Ale, ¿sabes lo más gracioso? Que después de lo de Ibai, después de lo del baneo... Ese es el mejor ejemplo, Frank, que se te ocurrió, también te digo, lo del holocausto nazi. Es un decir, ¿sabes que después de lo de Ibai del baneo, cogió el tío y puso un tuit diciendo gracias al seguidor que ha provocado que me baneen por considerar que necesitaba un día de vacaciones? De verdad, qué grande es ese... Fue como de tío.
Qué grande es Ibai. Mala vibra fuera llevado a su máxima expresión, tío. Está bien, no se preocupen. No se preocupan. Ok, perfecto, Lea. De eso, por aquí tenéis el chat. Es todo bueno. Oye, una única pregunta. Una única pregunta, Lea. Fran, lo que te decía, que Notolni me ha dicho que están hablando ahora mismo del tema. Vale, pues nadie va a entrar en nuestro directo, o casi nadie, porque estarán todo el mundo con Ibai, evidentemente. Pero no, aquí está Leaz, que ha venido. No, nueva amiga. O amigo. Tú me has entendido, Ale. Tú me has entendido, que tú sabes que yo quiero con profundidad a los que estén aquí. De camino, coméntame si prefieres que te llame de alguna manera en especial, Leades. No te preocupes, Mario. Sin problema, por si prefieres que te llame de un modo u otro. Vale, que sin problema, como prefieras. Mari, Genshin, no, Genshin, caca. Te paso de camino también la comunidad de Discord por si quieres unirte también, ¿vale? Porque si eres seguidora de aquí o seguidor, te pongo error de seguidora llena. Sí, yo iba a preguntar a Lea que si es chico o chica para poder llamarte correctamente, para no liarla. Ah, claro. Que muchas veces digo, ¿qué pasa, tío? Yo qué sé, a lo mejor es una chica y digo, para no... A mí me digo esas cosas, pero yo qué sé, pues hay alguien a quien le ofende y quien no. Me gusta preguntarlo siempre por si acaso y esas cosillas. Que quiero mi mascota, Mari. Espera que llegue Mari y yo al 16. Venga, va. Es que Yoda, para esto. Los está parando. Los está parando, ¿no? Claro, es que le dice, Yoda, para esta, pues claro, Yoda para, ¿sabes? Pero Yoda porque estoy con la ametralladora gorda. Y rodar. Va todo sobre rodado, ¿eh? Pues a mí me gusta que me digan Leadez, pero me dicen más el Lidez. Ah, vale, pues Lidez. Que es lo mismo, lo sé. Oye, vale, Lidez, Lidez es el supermercado este donde hay oferta y todo eso, ¿no? ¡Bum! Muy buenas. Cierro directo, nos vemos mañana, familia. Hasta aquí ha llegado, ha sido bonito mientras duró. Sí, te puede cerrar ya por hoy, Fran, después de esa broma. Nos ha gustado. Y muy buenas, Kenway 1304, bienvenido. Además, Kenway me recuerda al personaje de el Assassin's Creed, uno de mis favoritos, ¿no? El prota del Assassin's Creed Black Flag. Se llamaba Kenway, ¿no, Frank? Kenway. ¿Qué ganas tengo de jugar ese juego, tío, al 4, al Black Flag? Sí, quiero volver a pasármelo, tío. Era mi Assassin's Creed favorito, ¿eh? Frank, baneado. Así que eso, bienvenido. Ponte cómodo, Kenway. Ponte cómodo, y el chat es vuestro, ¿vale? Para lo que queráis, comentadme lo que sea y yo, aunque esté jugando, os voy leyendo. Vamos charlando un ratito mientras, ¿vale? Sin ningún problema. Acomodaos. Acomódense. Y mientras vais a ver, pues, cómo hago ejercicio, ¿vale? Cómo hago educación física en mitad de un bosque, en mitad de Endor. Esto es este Endor, es mío, menos mal, hombre. Menos mal que me ha dado uno. Mira aquí mi profesor de educación física. Ha volado. Y pues una voltereta. Círculo. Yo no, por pararme a mirar el bug, me ha matado, ¿vale? Perdonadme. Soy así, me distraigo con facilidad. Yo veo una mosca y digo, ¡ah, una mosca! ¿Sabes? Y me pega un tiro por la espalda, ¿sabes? Ya está. Un soldado. Es que... Estás en el bosque de Endor y es como tienes a los Ewoks al lado. ¡Ah, mira, un Ewok! Y yo corriendo detrás del Ewok. ¡Un osito! ¡Dame pa' mí! Déjame que lo abrace. Que relajad un poco, señores. Os dan un arma y os volvéis locos. Ni que este juego fuera un shooter de meternos, de liarnos a tiros. Pero este juego no iba de... Yo qué sé. De... Luke, te veo venir. Luke. Vale, nivel 38 por morirme, ¿vale? Este es el momento en el que al juego le das tanta pena que dice, tú sube niveles, ¿vale? Tío, venga, va, chico, no pasa yo nada. Estoy en el 45, muriendo. A la pista. A ver quién da más, En el nivel 45, ¿con cuál estás en el 45? Con el de asalto. Ah, vale, yo es que estoy subiendo a los demás. Subiendo no, al ahora especialista me... y al oficial. Ahora cuando me maten voy a subir al... Al pesado. Y muy buenas, Guillem 2000, bienvenido. ¿Qué tal? Pasa, ponte qué cómodo. Qué guay, esa época. Siempre, chat es vuestro. Esa época en la que le decía, nada más que entran en tu directo, Frank, y en mi directo nada más que está Mari y Byron y entran todo día, el mundo del tuyo. No, llevo ya así una semanilla, que ya no entra nadie por el mío, menos Mari y Byron. No, bueno, yo así llevaba ya desde el inicio. Y eso, vamos, ponte cómodo, Guillem 2000, y lo que digo siempre, el chat es vuestro para hablar de lo que queráis, ¿vale? Y podemos ir charrando y comentando un poquito, ¿vale? Por mientras cierto, estamos... Recuerdo que os leo. Mañana haremos directo individual de nuevo, que ya hace bastante que no hacemos directo individual y mañana será directo individual de nuevo, ¿vale? Alex hará directo en su canal y sí, yo en el mío. Que en el mío bueno, seguramente camino, si jugaré al... Y darle a seguir al canal o uniros a la comunidad de Discord también, que por ahí os dejo el enlace. En el mío seguramente jugaré al Far Cry 5 para aprovechar y retomarlo, y en el de Alex no sé a cuál jugará. Supongo que al Spider-Man, ¿no? Te vas a pasar ya los DLC del Spider-Man. Pues sí, me pondré mañana entonces seguramente con los DLCs de Spider-Man. Que me lo tengo que pasar porque tengo pendiente jugar al Miles Morales, que ya lo tengo aquí, que Fran me lo regaló para Reyes. Y quiero jugarlo. Pero me tengo que pasar primero los DLCs del Spider-Man 1, que ya me lo pasé el juego entero y me faltan los DLCs.
Y eso, si queréis aprovechar y darle a seguir al canal, ¿vale? Yo os lo agradezco en el alma para ver si conseguimos llegar al objetivo de los 150 seguidores. Y si os queréis unir a la comunidad de Discord, pues también. Y así vemos las alertas, os doy las gracias aquí en directo, como antes con el amigo Lidez, etcétera, etcétera. Lidez, mejor sí. Precio y no sé qué más, que no me acuerdo cómo era la... Joder, tal cual, Fran, es así tal cual. Mejor precio y calidad era la canción, tío. Sí, sí, es que igualita. Yo me iba a elegir al pesado para entrenarlo y no me lo he elegido. Espérate, vuelvo. Sí, puedo volver para atrás. Yo que al pesado es al que más subido tengo, me parece. Y después al de asalto, así que me estoy escogiendo al oficial. Yo es que tengo, aunque el de asalto en el 45. Al especialista, que me haría mucha falta subirlo, pero realmente aquí no creo que sea muy útil el especialista, ¿verdad? Y ahora se va. Yo es, señores, que tengo no disparéis ahí que ya ha saltado. Al de asalto en el 40 y pico y tengo al pesado en el 20 y poco y lo quiero entrenar al pesado. Menos mal, uno menos. Premio, sacrificio, me pongo ahí en mitad. Quiero de la subir al pesado también unos cuantos niveles. Fuera, fuera. Y yo, pero ¿cómo ha volado, Frank, tío? ¿Cómo? Que... Porque era de propulsor algo, ¿no? Porque no tiene sentido. Que por cierto, Fran, lo que estábamos comentando, que entonces parece que es cierto lo de que Ibai deja G2. Pues no lo sé, lo miraré. Dime, Mari. Fran, cuando pone parece mayúscula sí, Mari, es para algo urgente. Que ya me lo han dicho Sergio y Notonli, lo han confirmado, lo que comentaba Byron. Uy, vaya, vaya cagada, ¿vale? Quedarme ahí de pie. Mari, eso no sí, no, nada, no tardes mucho en escribirlo, Mari, porque el chat está muy saturado, entonces no te voy a leer, imagínate. Y eso que parece que es verdad, Fran, pues como sea verdad, no lo entiendo que ha podido pasar, porque si hasta hace una semana decía, estaban enseñando la casa, yo lo último que vi hace una Mari. Semana... Tú sí que eres guapa. Era que lo último que vimos hace una semana, oímos los dos, Fran, ¿qué digo, que guapa? Me quedo corto. Se supone que se mudaban esta semana a la casa nueva. Además me suena rarísimo. A ver si es una broma para, yo qué sé, por lo de que Willy Rex ha sido padre ayer y... Y se han confabulado aquí Notonli, Sergio con Byron. Y están todos... Ay, dile a Alex que eso... Ya sabéis que Fran y yo somos muy inocentes y nos lo creemos todos. Ale, me dice Mari, Fran, eres hermoso y dile a Alex que él solo es guapo, por Dios. Ya, bueno. Di que sí, Mari. Mi mamá dice que soy muy especial, tío. Di que sí, defiéndeme, Mari. ¿Qué le pasa al arma, tío? Que está calentadísima. Mi mamá dice que la vida es como una caja de bombones. Y cuando te los comes todos, ¿qué haces, Pues te empacha. Si te los comes todos, te empacha. Yo no entiendo el porqué de cualquier duda ante esa afirmación. Es decir, ¿qué pasa si te toma...? La vida es como una caja de bombones porque se derriten cuando hace mucho calor. Si te tomas chocolate para frenar un ejército, pues claro, pues pasa lo que pasa. Cagalera, claro, que y empacha. La noche no quiere cenar. Yo que estaba mirando el chat. El guapo solo, que grande, Mari. Nivel 23, venga, tú subí al pesado al 25 por lo menos, tío. Sí, yo estoy con el oficial, que lo tengo ya al 8. Venga, oficial. Vamos. Tú eres oficial y... Ale, voy detrás de ti, ¿vale? Te estoy mirando... Te estoy mirando el culo. No, Yoda, Yoda. Me cago en Yoda. Me cago... ¡Yoda no! ¿Por qué te has venido detrás de mí? Yoda no. Yoda no, dije yo. Yoda no, Yoda sí, y al final... Yoda no, yo... Y yo, la silla, que me resbalo. Me dice Notonli, dijo que no renovaron el trato. Igual ni idea. ¿En serio? Pues no sé. ¿El trato con G2? A ver, también te digo, con lo que está ganando Ibai y están ganando los que estaban en la mansión de G2, ellos se pueden igualmente y montarse un grupo propio. Es decir, que tampoco es que tengan ningún tipo de problema. Tirarse una casa entre los cuatro, cogen los de y G2, a nivel de, y a nivel práctico, en realidad, lo de G2 era ya más que nada por lo del LoL y los mundiales. Pero después yo, en verdad, yo de G2 lo que le viera era la publi y demás. Tampoco es que le viera, tú sabes, sí, algo en plan... Que no es en plan que yo les viera súper implicado en G2 haciendo un montón de... Yo decía lo de que me sonaba raro porque hasta hace cuestión de días estaban con lo de la casa nueva, que se mudaban, de hecho Ibai estuvo comentándolo. Y de hecho estaban con lo del tema del rollo de los nuevos fichajes, ¿no? De ver si finalmente quién metía nuevo en la casa. Pero bueno, en cualquier caso, mientras les vaya... me ha dicho no todo ni contrato con un asterisco. Sí, sí, no te preocupes. Al decirlo de trato me imaginaba que te referías a contrato. De todas maneras, ve... yo, por mí al menos personalmente, porque a mí me gusta mucho cómo streamea, sobre todo Ibai y Barbe, yo soy muy fan de Barbe, ¿vale? Yo por mí, mientras sigan streameando, estén en G2 o estén sin G2, a mí me molará igual, ¿vale? Que verlos streamear, dicho, ellos perfectamente con lo que pasada. Ganan ahora mismo pueden coger irse a una casa a los cuatro y seguir haciendo lo mismo que están haciendo ahora, aunque digo, no sea en una mansión, pero tampoco hace falta, ¿vale? Y te digo una cosa, aunque no lo ganasen, yo me lo paso teta viendo sus streams y mientras sigan streameando, yo le deseo lo mejor porque no os conozco de nada, pero ya os digo, como fan de sus streams. También te digo que. Venga, va, bien. Hemos derrotado a Anakin. Y eso, y... Obi-Wan me ha crujido la espaldita, pero bien, ¿eh? Me ha hecho un masaje que ha sido fino filipino. ¿Estará libre algún...? De hecho, yo creo que mi favorito de G2 después... yo creo que sería Barbe incluso, ni siquiera Ibai, te digo honestamente. Yo entre Barbe y Ibai, tío.
Entre Barbe y Ibai, pero el que más me gusta como streamer, yo no sé si incluso sería más Barbe. A mí es que Barbe me gusta mucho el contenido y la forma de streamear, pero Ibai el tío es que tiene algo, joder, tío, he durado nada con Maul, tío. He durado nada con Maul, tío. No he guiñado los ojos a la cámara, ¿vale, familia? Es que la lentilla se me está quedando ahí pillada. Di la verdad, que estáis llorando por lo de G2. Di la verdad, no mienta. No mienta. No mienta, que te vemos. La cámara desnuda tu arma, Ale. Desnuda tu arma. Y tu alma también, ¿sabes? Desde que se separó Queen, que no lloraba tanto, pero que da, creo que tengo. Y yo, Ale, ¿puedes dejar de pelear para reaparecer contigo, tío? Ahora. No, si no estaba peleando. Claro, así decía yo que no me dejaba reaparecer contigo. Pues ya os digo, bueno, pues eso, familia, que lo que comentaba antes, que mañana entonces será directo individual. Mañana yo retomaré el Far Cry 5, que quiero ver si lo termino de una puñetera vez para poder ponerme con otro. Vale, lanzo la granada en mitad de donde está. Y Alex, me imagino, me imagino que tú jugarás al Far Cry, ¿no? Ah, sí, el Spiderman, que diga, los DLC del Spiderman. No estoy 100% seguro, pero es posible que sí, que si es directo individual aproveche para ponerme con Spiderman. Vale, bueno. A lo mejor entro también un ratito a Minecraft, pero yo por mi cuenta. Mira, estaría bien también entrar de vez en cuando a Minecraft solos. Me sirven un ratito para hacer algo, a lo mejor alguna tontería o algo así. Pero es posible que aproveche, sí, para darle a los DLC de Spiderman, porque eso, tenía aquí que Fran me regaló para Reyes, ¿vale? Me hizo regalazo del año. Y hombre, me regaló el Miles Morales, el nuevo Spider-Man. Estoy deseando jugarlo porque ya me pasé el primero aquí en directo y ya estuve comentando mientras me lo pasaba que Spider-Man es seguramente uno de mis juegos favoritos de la Play. Y antes de jugar al segundo me quiero pasar los DLCs. Entonces nos pasamos el juego en directo, pero me faltaban los DLCs, así que a lo mejor aprovecho. Que además dije que iba a intentar pasármelos en un solo stream. No sé si voy a poder porque no sé cómo de largo serán. Pero y depende del stream que haga, de cuántas horas me pase de stream. Yo porque me tiro aquí en media, lo loco, tío. Yo voy a hacer las cosas con un poquito de cabeza, ¿vale? Porque es que... Quería intentarlo, a ver si soy capaz de pasar menos en un solo stream mañana. ¿Quién ha pasado algo por aquí? Y ya sí, entonces sí que habríamos completado al 100% el Spider-Man 1, en cuanto lo haya conseguido. Ahora. Dame un segundo que estáis viendo mal a Ale en el directo porque estoy reajustando la cámara, ¿vale? A ver si ahora quitándolo... Se me ve mal en el directo de Fran, ¿por qué...? Oye, pero yo se ve tu banner, ahí todo bien puesto. Vale, mira un momento, por un momento, y me había quedado yo así como... Es que estoy intentando hacer que el directo mío no tenga sobrecarga, pero qué va, es que cuando abro el Star... Solo me pasa con el Star Wars y tu cámara y con el Rift de ahí tu cámara, ¿vale? Cuando abro esos dos juegos y tu cámara en el Discord a la vez en el OBS, se sobrecarga, tío, y me empieza ahí la... ¿Tú la Play la tenías conectada por Ethernet? A ver si iba a ser por eso, no lo sé. No la tengo conectada por wifi, pero da igual, Ale. Si es que juego la Play yo solo iba bien. El problema es que cuando pongo la Play... Vale, ahora que le acabo de lanzar la granada. Además lo tengo medio. Cuando pongo la Play en Star Wars en Rift Dea y pongo tu cámara por Discord en el OBS, las dos cosas, se queda pillado. Si lo pongo yo solo con Star Wars, no se queda pillado. Pues nada, que es por mí, Fran. Sí, sí, es por ti, bien. No te acabo de plan. Total, familia, que hemos perdido, ¿vale? Pero bueno, se vamos a jugar una de la de 40 droides, ¿vale? Que diga de sí, la de cuatro jugadores cuatro contra todos, ¿no? Sí, una de esas. Debe ser cuatro, vale, ok, vamos a ver. Otra vez, tío. Pero si has matado uno más que yo, tío, y son 300 puntos. Es que siempre queda por encima de mí por 300 puntos, tío. Dale a salir, dale. Vale, familia, otra vez. Dale a salir antes de que cargue, dale. Justo uno por encima de Fran. Es la hostia, tío. Por 200 puntos, por una muerte, tío. Lo siento. No, de hoy lo siento en serio, no por otra cosa, que pero de verdad, otra vez, familia, por 300 puntos. Ya es que es por desquite, Fran. Iba a hacer una perdición de si quedaré por encima de Ale, pero como no hay nadie por aquí, mejor no. Que no va a votar nadie, va a ser muy triste. Sí, ok. Ay, pero eso, familia, siempre nos pasa igual, me quedo por 200 puntos por encima, ¿vale? Cosas así, tampoco en una cosa loquísima. Ay, oye, voy a poner esta Fran, no meten la partida y voy a mirar un momento si en Twitter. ¿En Twitter ha dejado algo Ibai de lo de G2? Más, ¿no? Sería por aquí. O lo está comentando en el directo. Esto no es... No, era no tengo en... curiosidad por mirar a ver si ha dejado algo. Era en cooperativo, ¿no? En cooperativo, ¿no? Y elegimos la época. ¿No? Sí, claro. Sí, ¿Qué época quiere? ¿La Alianza Rebelde? ¿La Resistencia? ¿El Imperio? Escoge... ¿La República? No sé, la que tú prefieras. Nos ponemos sabes, la vamos a poner una república, me apetece una de la república, ¿vale? Para hacer los clones contra los droides, que eso está... Vale, Fran, es si acabo de leerlo. Hace 42 minutos Ibai en Twitter, después de vivir un año increíble en la casa de G2, ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Ha sido el mejor año de mi vida a nivel laboral y estaré eternamente agradecido por la oportunidad que nos dieron. Ojalá en el futuro nos volvamos a encontrar, pero hemos tomado la decisión de crear nuestra propia marca.
En unos días sabréis los nuevos fichajes y el nombre de este proyecto. Gracias a todos por el apoyo tan incondicional que nos habéis dado en 2022. Vamos a por 2021. Estoy explicando los motivos y respondiendo las preguntas aquí y el enlace a Twitch. Vale, pero esperad, entonces, un momento, que esto cambia un poco lo que entonces, yo... en 2021 sigue en G2. ¿Van a seguir entonces? ¿Y en 2022 es cuando cambien o cómo? No, que van a cambiar ya, vale. Pero por lo que está comentando en el Twitter, yo no lo sé porque no estoy viendo el directo. Ahora cuando acabe a lo mejor aprovecho y le echo un vistazo, pero por lo que yo estoy entendiendo de su Twitter, van a seguir con el proyecto de la casa, es lo que está dando a entender, al menos lo que entiendo yo por su Twitter. Irán a seguir con el proyecto de la casa los cuatro, pero se la van a montar a su rollo con su propia marca. Vuelvo a repetir. Pero ellos tienen pasta de sobra para comprar una casa, alquilársela. Ya no es que tengan pasta o no, sino que con lo bien que les está yendo, al margen de más pasta, menos pasta, más influencia, se lo pueden permitir simplemente. Yo hablo de lo de pasta porque por muy bien que les vaya en Twitter, perdón, en Twitter. En Twitch necesitan la pasta para poder alquilar directos en Twitter. Y etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora solamente por eso. Twitter.tv/Ibai. No, hombre. Pero vamos, que sí, que yo lo que me... Como fan, sinceramente, sabiendo que van a seguir streameando y que lo vamos a poder seguir viendo, yo los disfrutaré igual. A él y a Barbie en especial, que son los dos que más me gustan. Y bueno, Reven y Ander también los veo de vez en cuando y yo lo voy a disfrutar igual, sí, tío. Porque G2, al fin y al cabo, era la marca y no me queda por el tema de las publis y ya está. Y además en el Twitter menciona abiertamente lo de los nuevos fichajes, tal como había dicho hace un par de semanas. Así que yo me imagino que van a seguir exactamente con el mismo plan, con la casa esta que decían que iban a alquilar, con todo igual. Solo que ahora en vez de ser de G2, van a crearse su propia marca, su propio G2, básicamente. Que por otra parte, vuelvo a repetir, tiene sentido. Es decir, con lo que están haciendo esa gente, es lógico, es decir... Sobre todo además porque también querrán preparar un par de cosas y necesitarán incluso tener ya libertad total a nivel creativo para hacer ya lo que... Señores, que nos desviamos de lo importante, que quizás Liam Neeson vuelva a Star Wars. Por favor, quiero ver a Qui-Gon Jinn de nuevo, tío, con Ewan McGregor y con Obi-Wan en la serie. Mi favorito de Star Wars. De Star Wars, que es la saga nueva que ha hecho Ale, ¿vale? Lucasfilm hizo Star Wars y después ha hecho Star Wars solo para Ale, ¿vale? No la busqué, no la haya podido encontrar, es solo para Ale, ¿vale? Seguramente sea mi personaje favorito junto con Darth Vader y Ahsoka Tano, ¿vale? Seguramente sean mis tres personajes favoritos. Sí, me diréis, ¿por qué te escoges Ale a este personaje en este nivel? Pero es que quiero entrenarlo, ¿vale? Como hay doble de experiencia, necesito subir al especialista un poco. Ale quiere entrenar. Nada, voy a arriesgarme y a subirlo un poco de nivel, ¿vale? Porque me hace falta. Es que es el que tengo más bajo. Hostia, nos falta uno. Ya se ha ido uno del grupo, tío. Un jugador. Así que, Fran, pues sí, se ha ido un jugador. Me imagino que ahora meterán a otro. Fran, ocasión para que en esta partida quedes tú por encima de mí. Que estoy subiendo. Estoy detrás de ti, Ale. Estoy detrás de ti. Veo tu armadura bombear. No es el mejor personaje para este nivel, pero bueno. Por eso te digo, aprovecha. Oye, pero también puede ser interesante ahora ver lo que hacen si siguen los cuatro, y estoy seguro de que van a seguir los cuatro y que por lo que están diciendo van a meter fichajes nuevos, estoy seguro. Ver qué hacen ahora, pero por su cuenta, sin estar en G2. Pues nada, seguir jugando y disfrutando, ¿vale? ¿Qué van a hacer? Sí, pero ver qué cosas organizan, porque ahora ya van a tener libertad de camino, creativa completa. Bueno, que pero ya no antes, sé, Ale, tenían, no le... antes tenían libertad creativa a saco en todos ya... los sentidos, pero ahora ya va a ser en plan... Ya se sabrá, ya está, Ale. Vámonos. Sí, por eso. No, objetivo no, superar a Alex. Ya se sabrá, pero que me resulte interesante. ¿Qué pasa, Fran? Vámonos, que estoy aquí en la sombra, tío. Estaba intentando matar a 15 porque soy idiota y me he metido delante de 15 yo solo, ¿vale? Vamos con Ale. Y yo 5 segundos para reaparecer, tío. ¿Cómo me mata los tiempos de espera esto, eh? Ale, paráis para un segundo. Ahora. Vale, guay, ya está. Ah, que están aquí, tío. Ahora. Que están aquí en el lado. ¿Y qué hacías tú aquí delante, claro, Ale? Están aquí en el lateral. ¿Y para qué reapareció yo contigo aquí delante, tío? Con toda esta gente. Es que de verdad... Pues mira, ve. Además es que es gracioso. Yo estoy con el especialista en un nivel que no es el ideal para el especialista, pero encima me pongo en primera línea de batalla, ¿vale? No me pongo atrás con el Franco a... No. A saco Paco. ¿Dónde están los droides? Allí voy yo. Venga, chicos, que se viene la última horita de directo. Vamos a darle caña, que son las 9 ya. Aquí hay un droide, precisamente. Que hoy corto a las 10 tempranito. Vamos, aprovechéis y a darle el último apretón al directo. Que queda una horita. 10, vale. Bueno, corta a las 10 y cuarto. Para hacer por lo menos 2 horitas y media de directo. Vale, ok. ¡Oh, nivel 25! Con el pesado de lujo. ¿Con cuál? Con el pesado, ahora voy a ponerme a entrenar a otros. Vale, bien. ¿Y yo qué hacéis, escondido?
El pesado creo que tenía más entrenado. ¿Lo he matado? Creo, ¿no? Aunque me apetece cogerlo. Es que este es el nivel donde me apetece coger el pesado, la ametralladora y liarme a tiros, ¿vale? Claro, Así sí yo, a lo bestia, a lo bruto. Lo que nos apetece a todo el mundo. ¡Uf! ¡Qué buena esa! Vámonos. Vale, venga, va. Salí del escudo. Ahora sí, ¿cómo bien? No, ¿a dónde voy con el de Franco aquí a 2 metros de él? No, el de Franco, Ale. El de Franco, ya sabes que te tienes que buscar un sitio oculto. Y yo que hacía aquí todos los hippies, tío. Sí, ya lo sé. Que voy a intentar subir al nivel 10 y me cojo a otro personaje mejor para este nivel, ¿vale? Yo voy a subir al oficial ahora, venga, voy a ver si lo subo al 10 por lo menos. Porque es que lo que os decía, sé que no es el ideal, pero a ver si al menos lo subimos. Voy contigo, ¿vale? Que el que tengo más bajo. Sí, detrás así de ti. Lo nivelamos un poco. Te veo bambolear. ¿Dónde ha lanzado la granada el pavo este? No lo tengas en cuenta, tío. El pobre. ¿Qué haces de aquí? ¿Qué le ha pasado al pobre? Yo termino con tu sufrimiento, amigo. Se ha atascado, ha dicho. Yo creo que para aquí puedo. Lo mismo. Yo traspaso paredes. Lo mismo me he equivocado de camino. O sea, creo que esto es Harry Potter y que ahí había una. Un cuadro que le permitía pasar si decía la contraseña. Uf. Oye, hablando de eso, me acabo de acordar otra vez que antes estuvimos mencionando, Fran, lo del Hogwarts Legacy y las ganas que tengo de jugar. Qué ganazas, tío. Qué ganazas de jugar al Hogwarts Legacy, tío. Y como al final no salga para Play 4 y lo saquen solo para 5. Ten cuidado, que aquí está Darth Maul, ¿eh? Ten cuidado que está Darth Maul por aquí, sí, dando sí, un poquito ya de guerra. A ver dónde sacamos pasta para poder pillar una Play 5 solamente, aunque sea solo para poder jugar a Hogwarts Legacy, ¿eh? Pedimos un préstamo, ¿sabes? Por favor, denme un préstamo. Tengo que comprar la Play 5 y el Hogwarts Legacy, y el del banco Hogwarts Legacy para usted. Y te da 2 préstamos, ¿sabes? Y ya está. Píllate 2. Venga, play. Para 2. Para que podáis jugar los dos, para que no se quede uno sin streamearlo. Hoy no. Mañana. Lo que no he mirado es si han anunciado ya fecha definitiva o no todavía para el Far Cry 6, tío. Que tenía que salir ya en febrero, ya saldría en nada, tío. Y al final os retrasaron y no he mirado si lo han vuelto a actualizar o algo, tío. Qué ganas tengo. Bueno, ya el que de Far sigue Cry sin 6, fecha, ¿sí? También es el Horizon Zero Dawn. Bueno, pero ese no la tenía desde antes, ¿sabes? Ese tampoco es algo. Tengo que seguir jugando al primero porque ya dije que quería pillarme de lanzamiento el segundo para poder streamearlo. Lo que ocurre es que como ahora me ha regalado el Miles Morales, el Spider-Man 2, aprovecharé para jugarme los DLCs del primer Miles Morales. Ya está en el 10 el especialista. Yo he subido al 6 al oficial, tío. Y cuando termine con... Menos mal, otro eso, cuando termine con el Miles Morales, ya aprovecharé para volver a retomar el Horizon Zero Dawn, porque sigo con ese plan, ¿vale? Sigo con el plan de pasarme el Horizon Zero Dawn. Sí, yo de hecho, mira, a lo mejor... Y comprarme el lanzamiento. Mira que me apetece jugar al Far Cry 5, ¿vale? Y seguirlo, pero a lo mejor mañana empiezo con el Uncharted, tío, porque como total estoy teniendo poquísima gente en los directos últimamente y el Uncharted tiene muy poco público, tampoco voy a perder nada, ¿sabes lo que te quiero decir? Si están por aquí, claro, si están por aquí, que te apetezca más. Claro, mañana. Pero por eso, como están por aquí Mario y Byron siempre apoyando, mil gracias de corazón. Y los que os pasáis por aquí de vez en cuando y demás, pero somos poquitos, quiero decir, estamos aquí como en familia. A lo mejor aprovecho mañana y empiezo un Uncharted 2, tío, que me apetece un montón. Mira, pues creo que voy a hacer eso, Se viene mañana por fin el inicio del Uncharted 2. Retomamos la saga el en directo. El Uncharted 2 además me encanta. Yo creo que de los de Uncharted. Hace ya como un mes que me pasé el Uncharted 1 en directo, mi ¿vale? Favorito. Bueno, también es verdad que yo jugué al 1, al 2 y el 3 no lo terminé. Lo tenía a la mitad. Pero yo creo que es mi favorito de Uncharted. Pues yo me pasé el 1 en directo hace como un mes y ahora creo que voy a empezar el 2, tío, porque me apetece un montón jugar al 3 y al 4. Así que yo creo que mañana voy a empezar el Uncharted, tío. Y así tenemos ya el Uncharted y el Far Cry para ir dándole a los dos. Espera, yo disparando a Yoda porque acostumbrado a que los clones son en el, sí, el Imperio. Claro. No me acuerdo que estamos en la época pa una de la vez, pa una vez que yo desde los nuestros tú zurrale, alma mía. Anda que... Estábamos en la época de la República, que Yoda es de los nuestros. Ya va. Perdona, Yoda, ahí había un droide. ¿Y yo antes qué? De que tú lo matases, ahí había un droide. Pon la torreta, tío. Ah, no puedo porque está ahí el jugador ese, ¿no? Porque no puedo poner la torreta ahora. Y yo, ametralladora. ¿Le doy? Sí, le da, fuera. ¡Le doy a ese! ¡No te escondas! ¡No te escondas, otro menos! ¿Qué haces ahí? He puesto aquí la torreta y es la mejor idea que he tenido nunca. Ya he puesto aquí la torreta y es la mejor idea que he tenido nunca. Se los carga a todos ellas. Sí, bien pensado. Se han cargado la torreta, vale. Hay que esperar que me... He encontrado un sitio genial para estar aquí con el pesado, ¿eh? ¿Con el pesado o con el franco? Con el pesado, con el ¿no pesado. ¿No te ibas a poner el franco? Para entrenarlo. Sí, pero ahora ya me he puesto el peso un rato. Ya he subido el franco al 10. Fuera el droid car. Yo sí, el droid car está tardando mucho en subir el... Ah, sí, estás aquí a lo mío. Claro, aunque en realidad este sitio sería cojonudo para lo que tú dices, para el franco. Claro.
¿Por qué no me deja poner la torreta, tío? Hay que volver, Ale, o nos matan. Sí, sí, pero al menos me he cargado el druídica. Mierda. Nada, cago. He muerto porque no nada, el tiempo, ¿vale? Hemos muerto matando al druídica. Algo es algo. Chicos, nivel 7. A ver si subimos al 8 por lo menos antes de acabar. Y ahora voy a subir al asalto o al oficial. Bueno, espérate, ¿me puedo elegir? No, mira, me voy a elegir a Obi-Wan, tío. A ver si lo subo al 20, que lo quiero subir al 20 hoy. Bueno, espérate. Ah, no, pues venga, me voy a coger yo, de lo subo un poquito. Mira, pues vente conmigo, vamos los dos juntando. Yoda es el que tengo más subido, así lo entreno un poquito también, que no lo he cogido todavía ni una sola vez hoy. Venga, vamos con Yoda, señores. No sé si hay alguien por aquí, pero... ¿Está aquí? Vamos juntos. Uy. Vale, 16 ya con Yoda, sí, señor. Buena manera. Para que he gastado la fuerza así tan tontamente, que le da el L1 para... Hostia, que aquí no me puedo meter, joder. Claro. Es que no tengo perdón de Dios, tío. Me lo he cargado, le he dado. Vale, qué buena esa, Pero fuerza. No entran, tío, no entran. Y yo entra, ¿no? Fuera. Y se me muere por el tiempo, es que claro. Y yo, pero si no entran, tío, menudo peñazo, ¿no? Claro, es que por eso te digo. Ya está. ¿Ya podemos entrar? Ahora. No, a ver, aquí podíamos entrar, pero aquí había 3 o 4 que ya me he librado de ellos. Y yo, pero porque, o sea, es que si nos dejan entrar a su zona, tío, y ellos no entran a la nuestra, es un poquito... A ver, también es verdad que le estamos dando para el pelo, que esto es una boca de embudo y realmente a la mínima... Vamos por aquí. Ahora vamos a echar otra de esta, tío, que me apetece. Sí. Está muy guay esta, pero vamos a variar, ¿vale? Nos vamos a poner la alianza o algo así, tío. Vale, ok, la que quieras. Venga, el lío... Venga, Yoda, que tú puedes, pequeñín. Vámonos, que hay que subirlo al menos al 16, tío, de momento. Mira cómo corre, ¿vale? Así en plan cabizbajo. Que parece que no puede con su alma. Ay, parece que está tosiendo cada vez que corre. Y yo, no me lo quite, Anakin, tío. Míralo, abusón, tío. Es que no hay nadie. No hay nadie, tío, estamos aquí solos. Venga, hombre, vení para acá. Es que no puedo entrar, tío, si entro se pone el tiempo. De hecho, nos estamos asomando como diciendo, señores, ¿venís o no venís? O nos aburrimos aquí la gente esperando que vengáis. Es que por aquí no hay nadie, ¿no? Por este lado. Y yo, qué guapa. Qué ahora. Guapo el efecto en la capa, tío, de los droides. Voy. Bueno, ya está muerto, ¿no? Es lo que quiere decir eso. Sí. No, aún no, pero vamos. Ya está. Por lo que se hemos ido los tres. Dar Maul. Sí, pero está aquí Dar Maul. Bien, 16. Qué buena esa, ahí he muerto. Pero oye, hemos subido a nivel 16, ni tan mal. Vale, ¿eh? Sí, señor, ya veis, señores. ¿Cómo se viene mola? Que ya estamos a 4 niveles del 20, familia. Me cojo el oficial y a ver vale, si lo subimos al 10. No puede ser. Bueno, da igual. Creo que tenemos otra vez para Yoda. A ver si sigue disponible, ¿no? Me imagino, porque si están con Anakin y Obi-Wan. Y creo que el cuarto jugador se ha ido de la partida. Jaja, parece que sabe jugar mejor que yo con Yoda. Y eso... A Ale se le da bien Yoda, tío. Me estoy acostumbrándome. Al principio me decía, no te lo cojas, que es una porquería. Pero me lo solía coger precisamente porque no lo solía coger casi nadie, por lo que veía. Siempre solía estar disponible. Todos iban a por Anakin, Obi-Wan. Y la verdad que me estoy acostumbrando poco a poco. A ver, tiene su aquel. Hay otros que quizás tienen habilidades que pueden parecer mejores, pero oye, a mí me mola. ¡Oh, es nivel 8! Ah, mira, pues entonces como Fran me dice... Eres de los míos. Que le gusta más Obi-Wan. Eres de los míos, ¿eh? Es que Obi-Wan es muy grande, tío. Obi-Wan rules. Obi-Wan es el favorito de Fran, tanto en personaje como en la saga. Sí. En el universo de Star Wars en general, en las películas también y demás. Oye, Lidez, supongo que entonces estarás pendiente de que se estrene la serie de Obi-Wan, ¿no? Con unas ganas locas que estamos por aquí. Ay, que me he metido en la zona esta que no puedo, tío. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué, Fran? También sabes que hay gente a la que le gusta el juego que a lo mejor no sigue las series y las pelis, ¿no? No, hombre, no. Yo creo que Lidez sí, que Lidez de los buenos. Lidez de los míos. ¿No ve que es el mejor precio y calidad? No. ¿Qué hago? Se han quedado pillados. Sí, se han quedado bugueados, no te rayas. Están rotos, ¿vale? Mandarlos a fábrica y que los cambien por nivel 9, vámonos. Nos queda un nivelito. Nos queda un nivelito y subimos. Está disponible Obi-Wan. El droide... Droidica, Kao y otro Kao. ¿Podré subir a Obi-Wan al 17 antes de que acabe la partida? ¿Podremos? Vámonos. Me dice Lide, sí, ya lo sé, creo que, en Disney, ¿no? En Disney. Están preparando un montón. Están preparando la... Pero una de las que están preparando es la serie de Obi-Wan en solitario. Y hoy han anunciado lo que Frank comentaba al inicio del directo de lo de que se... No lo han anunciado, lo ha sacado un periódico en una entrevista, pero no ha sido anuncio oficial. Ha sacado una entrevista de a Liam Neeson.
En la que supuestamente él dice que a él le encantaría regresar como Qui-Gon. Poca vergüenza, ¿eh? Vale, cago porque me estoy metiendo en la boca del lobo. Y Ale, pues claro, su niño interior ha flipado. Cuando ha leído eso, cuando le he dicho eso de Qui-Gon, pues ha sido como... Sí está, sí está buena, creo que otras dos películas no, también. Sí, estaban preparando, de hecho, hace ya tiempo que no hacemos un directo hablando de cine. Ya, esta semana o la que viene quiero retomarlo de hacer al menos un directo a la semana hablando solo de cine, ¿vale? Porque Fran y yo nos dedicamos al cine, ¿vale? Aparte ya, fuera de Twitch y demás, lo que hacemos normalmente, nos dedicamos al cine. De hecho, tenemos un canal de YouTube hablando sobre cine. Y aquí solíamos hacer hasta hace un par de semanas directos de al menos uno cada semana o cada dos semanas hablando sobre cine. Y hace ya tiempo que no hacemos. Y sí, eso, y precisamente en el último directo que hicimos sobre hablando sobre cine, estuvimos comentando un poco sobre lo del tema de Star Wars, que se viene un montón de cosas. Se vienen dos películas ya confirmadas y seguramente vendrán más. Se vienen series por un tubo, series de animación. Series en live action, temporadas nuevas, obviamente, de las que ya hay, por ejemplo, de Mandalorian, una temporada nueva. Se viene un montón de Star Wars. Y además, todo muy concentrado. Porque se viene todo en cuestión de 4 años. De aquí a... Vale, nivel 39 muerto, ya con el pesado. Sí, muerto. Señor. Que me encanta este personaje. Y ya no te metas delante, tío. ¿Por qué? Es que estoy con la ametralladora ahí a saco. Sí, pero muévete en tu zona, no te metas en la mía. ¡Oh, oficial nivel 10 de lujo! Pero Fran, es que la zona es esta. Sí, Mandalorian va a seguir, sí, Mandalorian. Claro, Mandalorian está ya confirmadísima la tercera temporada, que la están preparando ya. Vamos, Mandalorian, ¿te imaginas que la quitan, tío? Lo que no sé es cómo lo harán después del final de la segunda. Claro, esa es mi duda. Que no hayan visto, ¿vale? Para no hacer spoilers. Esa es mi duda, si el final de la segunda lo van a hilar continuándolo con lo de la tercera, o si se van a ir ya a una historia más del Mandalorian con el planeta de los Mandalorianos y van a hacer lo otro en otra serie. Digo lo otro, como sea, está confirmada. Digo lo otro por lo que ha dicho Ale, ¿vale? Para no hacer spoiler. Ya el que haya visto la serie sabrá lo que es y el que no, cuando la vea, lo sabrá. Los que hayáis visto la serie sabréis de qué estamos hablando, a qué nos referimos. Los que no, pues ¿a qué esperáis? ¿Vesla? Que está muy bien. ¿Vesla? ¿Ves el Mandalorian? No, hombre, ahora mismito no, ahora seguí con el directo y ahora ya en un ratito. Muy buenas, Lucas. Ahorita o así acabamos, os vais a ver el Mandalorian. Sí, hoy terminamos tempranito, en una horita, ahorita y cinco, victoria. Con la llegada de Luke, sí, por eso se supone que, a ver, es como un cierre, pero claro, técnicamente la serie puede continuar. Pasa, claro, Luca, crack. Es sobre el Mandaloriano. Oh. Entonces, no sé, por eso decíamos, no sabemos exactamente cómo lo van a hacer. De qué Dígamelo, manera. Mari. Pero, mira, pues esta vez sí, lo ves, Fran, te dije que esta vez sí. Ya te lo comenté. Sabía que lo hacíamos, tío, Mira, que... No lo puedo ver, no, porque aquí no hay tabla. Para una vez que quedo por encima de Ale, tío. Nos quedamos dentro de Fran, no va a cambiar. Vamos a salir y vamos a ponernos ahora a los rebeldes, ¿vale? Otra creo época, yo. Otra época, ¿no? Y eso lo que te decía, Líder, sí, a ver, técnicamente no sé cómo lo van a hacer todavía, porque claro, sí, efectivamente, buenísima. Hombre, voy mejorando, si no, me comenta por aquí Luca y no sé y cómo Mari. Lo van a hacer, vale. Pero lo que sí está seguro es que está confirmada la tercera temporada. Además, porque también está ya anunciada la serie de Ahsoka Tano, la serie en particular de Ahsoka Tano. Sí, esa ya la tienen, evidentemente, que me imagino se sabe que quién va a ser Ahsoka Tano. Se va a hacer cargo de ella, de Filoni, me imagino que será que sí. Que me preguntan por aquí, Alex. Y un segundito, y la de Ahsoka Tano se ubica temporalmente en la misma época que el Mandalorian. De hecho, prácticamente igual. Van a la par, una que otra, a nivel de época, ¿vale? Vale, me comentan por aquí, Ale, me dice... Bueno, Mari, por cierto, azul. O azul o amarillo, uno de los dos, el que tú quieras. Pero si hay que elegir azul. ¿Ya la nueva partida, Fran? Y no, la estoy cargando. Y me pregunta por aquí, vale, Luca, vale. Que si el viernes vamos a jugar al Minecraft. En principio sí, pero no lo sé seguro todavía, ¿vale? Lo tengo que confirmar 100%. A ver, yo sé que voy a volver a jugar o mañana o pasado. Y como mañana íbamos a hacer streaming individual, a lo a ver, mejor yo jugar, un ratito yo jugar off stream todos los días estoy entrando a mantener eso. Todos los días estoy entrando en el server off stream en modo administrador, ¿vale? Para regular, arreglar cosas que están mal, en modo creativo y demás. Y todos los días intento jugar un ratito en modo survival, que es el modo bueno para hacer alguna cosilla, ¿vale? Pero jugar lo que es en directo, no sé si jugaré el viernes o durante el fin de. Sí sé que o el viernes o en el fin de jugaremos un rato una de las dos, pero no sé todavía cuál, ¿vale? Si el viernes o el sábado o el domingo. Por cierto, Fran, ahora te lanzo también de camino un par de preguntas que me están lanzando por aquí por el chat. Ah, porque Notón puede... Primero. Grande Lea de Zas. Gracias por seguirme. 133. Ahí está. 133 personitas. Qué grande Lea de...
Mil gracias. Fran, oye, lo que digo siempre a los nuevos, quítate. Bueno, aunque tú no eres nuevo o nueva porque ya estabas en el chat de Ale, pero quítate los zapatos, pies encima de la mesa, ponte cómodo y chatea lo que te apetezca, ¿vale? Te dejo por aquí en el enlace del día. Bueno, yendo por orden, Fran, primero me pregunta Notorni, ¿cuándo van a jugar a Genshin? Solo pregunto, sí, preguntad lo que queráis. Ya sabéis que sin ningún problema vosotros lanzad la pregunta. Sí, Lucas, la base. Dale, ahora yo respondo. Al Genshin seguramente y me bueno, un segundo, Ale, aquí sí te tengo que cortar, pero no es por algo del chat, es por el juego. ¿Qué época elijo? Y ahora ya respondes. Ah, que todavía no habías entrado en una época, la que la estoy eligiendo. ¿Alianza o Imperio? La cuestión es liarnos a tiros. Nos ponemos por una vez. No, el Imperio no. Alianza o Resistencia, ¿cuál te gusta más de las dos? Alianza Reverde, Resistencia. Alianza, la de la época del Imperio. Venga, Alianza, vámonos. Una de Alianza. La época del Imperio, vámonos. Que Fran me dice eso, no ton lío. ¿De cuándo vamos a jugar a Genshin? Solo pregunto eso. Ahora te comento, Luca. A Genshin, me imagino que Fran pensará igual que yo. Vamos a intentar subir fuera de stream al nivel 16. Y en cuanto lo hayamos conseguido, no sé cuánto tardaremos. Yo espero que sea pronto. A ver si la semana que viene podemos retomarlo. Si no, en este fin de la semana que viene. A ver si puede ser como muy tarde. En cuanto fuera de stream hayamos llegado a nivel 16 en el Genshin, aprovechamos para volver a jugarlo en stream, ¿vale? Para poder jugar claro. Ya los dos juntos. El Genshin, yo comenté que... A ver si en este fin de fuera de stream, en este fin de podemos darle caña y llegar, ¿vale? Tal como Alex está comentando, yo me quedé en el nivel 12, creo, en el Genshin. Alex estaba en el Dio por ahí. Cuando lleguemos al 16, cada uno volveremos a jugar, ¿vale? Para poder jugar juntos. Ok, y perfecto, no Tolly. Y aparte, Fran, Martínez, que me dice... Sí, un segundito, Ale, porque bueno, a mí me habían hablado antes y no he dicho nada, tío. Espera un segundito. No, es que Martínez me ha hablado antes. Claro, pero es que iba a responder a Luca y no he podido. Un segundito, que hay que equilibrar los dos chats. No podemos dejar uno de los dos al libre. Me preguntaba Luca por lo del Minecraft. Ahora, cuando entonces, vale, que me estáis viendo por mi chat, no os preocupéis. Que entonces, un segundito, si no nos muteamos, respondemos los dos cada uno a nuestra bola y ahora ya nos volvemos a desmutear. Dale, Frank. Pero lo veo. Y nos vamos a Yavin, por interesante. Cierto. Me pregunta Luca por lo del Minecraft, ¿vale? Jugaremos o viernes o sábado o domingo. Uno de los tres días seguro vamos a jugar al Minecraft, pero todavía no os puedo garantizar cuál de los tres sea, ¿vale? Porque Alex y yo nos estamos haciendo los planes para el finde. Queremos intentar hacer el especial de 8 horas este finde, que no sabemos si podremos, depende de mi resfriado, pero queremos intentarlo. Entonces, dependiendo del especial de 8 horas... Yo también, Fran, tengo pendiente principio el especial del Call of Duty. Claro, es que Ale tiene el especial del Call of Duty, Ale tiene que dar DLC del Spider-Man. Yo esta semana, de hecho, mañana empiezo con el Uncharted 2, ya por fin en el canal, para seguir con la saga de Uncharted. Entonces, en principio, el sábado o el domingo... En principio, la idea es el sábado hacer el especial de 8 horas... Y el domingo mi idea sería jugar al Minecraft más tranquilo porque los lunes tenemos clase, entonces el domingo la idea es no hacer ningún especial porque los lunes tenemos que currar y es una paliza. Sí. Entonces en principio la idea era jugar al Minecraft el domingo en directo. Fuera de directo jugaremos, pero en directo jugaríamos el domingo. Si vemos que la cosa se tuerce y podemos jugar también el viernes, jugaríamos el viernes, ¿vale? Pero en yo principio... Yo el viernes seguramente le daré. Y mañana a lo mejor entro un ratito. Si tenemos este individual, a lo mejor entro un ratito mañana yo en individual por mi cuenta. Y lo no último... Seguro, pero puede. Y lo último, Ale, que ya quedaba de lo de Luca de antes, era que ha comentado lo del soldado jefe y ahí... y que se habías construido ya lo del cuartel. Y para ser lo de soldado jefe y demás. El cuartel está terminado de construir... ¿Vale? Lo que pasa bueno, es que... Bueno, casi, lo tengo que acabar esta noche o mañana, a ver si puedo. De hecho, ha quedado impresionante, es guapísimo el cuartel. Y lo que eso sí, para hacer más interesante el rol, la idea es que empiezas como soldado y Alex te asciende a soldado jefe cuando ya pase tiempo sí. Y cumplas las funciones de soldado correctamente y demás, ¿vale? Sí, porque yo voy a estar para que se pueda ascender de rango, ¿no? Yo soy un poco, ¿vale? Voy a estar con el tema de lo de diseñar el cuartel, voy a estar un poco como capitán, ¿vale? Pero básicamente en realidad voy a estar controlando más que otra cosa, ¿no? Voy a estar roleando ese rol, va a ser controlado. Va a haber tres rangos para los soldados, ¿vale? Está soldado raso, jefe de soldados y capitán, ya está. Ale en principio es el capitán, no porque lo sea, sino porque él es el que ha montado el cuartel pues y es el que controlando un poco el tema. Y Ale es el que maneja todo eso. Yo voy a ser el herrero, ¿vale? A mí no me la suda, pero que voy a ser el herrero, que no de voy hecho, a tener realmente yo iba a pillarme el rol de minero, al menos de forma temporal, pero aparte voy a estar controlando un poquito claro, ese porque tema, ¿vale? Porque minero en principio es solo hasta que haya alguien, no es que Ale vaya a ser el minero, ¿vale? Entonces, Ale va a ser el capitán porque es el que ha hecho el cuartel y ya está, es el que lo maneja. Y la idea, Lucas, es que tú fueras el jefe de soldado, pero para hacerlo más interesante y más guay, vas a empezar como soldado. Ale te irá poniendo misiones dentro del pueblo, que protejas, que te cargues a los monstruos, que hagas X misiones que te irá poniendo. Y cuando Ale ya considere que las has cumplido todas y puedes ascender, pues te ascenderás a jefe de soldados, ¿vale? A jefe de guardia. Para hacer más interesante el roleo, ¿vale? Pues igual. También es, también es cuando veamos vale, que lleva... Fran, un momento, que aprovecho para... Dale. Sí, dale a Martínez. Porque me comentó antes, Martínez me comentó antes. Buenas, Alex, solo vengo a saludar ya que estoy en clases, pero dejo autohost para que Twitch te recomiende y que Frank se mejore. Bye. Qué grande, Martínez. Mil gracias, Martínez, por pasarte. Bienvenido, aunque haya sido un ratito. Mil gracias, como siempre, crack. Espero que vaya genial en las clases. Ya nos comentarás. Vamos a ver cómo van.
Y aparte me puso 9 espectadores. Eres grande, Alex. Y una cara así como aplaudiendo. Pues mil gracias por lo de grande. Te digo honestamente, había desconectado lo de poder ver cuánta gente está en directo. Sí, para yo poder lo disfrutar de... más del juego. Porque si no me rayo mucho, ¿vale? Aunque parezca que no, pero me acabo rayando. Yo lo de... Para poder disfrutar del juego, he desactivado lo de poder ver cuánta gente, cuántos espectadores tengo. Sí, no, yo lo de los espectadores, por ejemplo, sé que hemos estado... Entonces, todo... mil gracias por avisarme de camino. Lo de los espectadores que es un poco rayada, chicos, porque yo, por ejemplo, he estado todo el directo en un espectador y en dos. Uno y dos, uno y dos, y no he pasado de ahí. Entonces llega un momento en el que tú te rayas porque aunque te lo estés pasando bien jugando... Pues claro, te pasa por la cabeza, yo qué sé, ¿será que no tengo suerte y no entra nadie? ¿Será que a la gente no le gusta? ¿Será que no entretengo? Claro. Yo sé. Entonces al final, yo por ejemplo lo que hago es que cuando he estado la primera hora de directo y veo que no pasaba de uno y de dos, lo he desconectado. Yo voy contigo y no sé a dónde, Frank. Ahora mismo yo no sé si aquí hay una persona o hay 15, pero para mí, estéis los que estéis, como os quiero valorar a todos por igual y sois para mí oro los que estéis por aquí, me da igual si sois uno o sois 20. Yo por ejemplo lo he desconectado, ¿vale? Igual que ha hecho Alex, yo he desconectado lo de los... Sí, y ahora mismo yo no sé, veo ahora mismo cuántos. Y ahora mismo miro a la izquierda por ver el chat, cuando me veis mirando a la izquierda, porque tengo ahí una pantalla para ver el chat, ¿vale? Igual que aquí debajo, pero no tengo activado lo de los viewers. Yo ahora mismo no sé cuánta gente hay en el directo, porque te raya, porque al final yo llevo una hora de directo con dos personas y sí. Con uno, con dos y con uno, y al final es lo que Ale dice, aunque tú te dé igual y estés disfrutando del juego y me lo veis que yo me lo paso teta y celebro y demás, pero al final te raya, tío, te raya y yo paso y lo quito. Y aparte, vale, hito completado, sí señor, y aparte me puso Fran Líder y lo hago para ambos, ¿cuál grande es su Luca. Época favorita para jugar? Aquí en el Battlefield. Hombre, si entra alguien, Luca, que se ha soldado también... Porque alguien me pregunta, Luca, para el Minecraft. Que si entra alguien que también se ha soldado igual que él y ha entrado después que él, que si podría ascender antes que él. En principio tú tendrías prioridad de ascenso porque has entrado antes. Ahora, si de repente claro, tú la lías parda, no cumples las normas del servidor... Esto va a depender sobre todo... Joder, Ale, un momento, no me cortes, porfa, que odio dejar una frase a media. Sí, pero es que aquí también. Si, por lo que sea, de repente tú incumples las normas del servidor... O Ale te dice, tienes que hacer tal misión tal día y no la haces nunca. O entras en el servidor en plan una vez a la semana y no vuelves a entrar más. Y la otra persona está muy activa y lo cumple todo, pues la otra persona ascendería. Pero en principio, prioridad. Te lo resumo en dos cosas fundamentales, ¿vale? Básicamente, tu tiempo en el server, no tiempo de cuánto tiempo atrás llevas, sino de cuánto te conectas y de tu actitud dentro del juego, ¿vale? Ya está. Yo voy viendo esas dos cosas y depende de lo que sea, es decir, lo que Fran está explicando, claro. Pero resumido, ¿vale? De que no entres en plan solo un día a la semana y no entras nada más y punto, o esperas a jugar solo al momento en el que estamos en directo, pero el resto del tiempo no juegas nada, porque Fran y yo estamos jugando también fuera de stream. Yo entro todos los días al servidor. Para mantener el server actualizado. Y de tu actitud dentro del juego, ¿vale? De que no te dediques solamente a hacer el tonto con ella y a fastidiar al resto de jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿vale? De tu actitud y de... Sí que es verdad que he dicho eso, la prioridad, Luca, la tienes tú porque eres más antiguo, ¿sabes? Claro, por entrar. Evidentemente primero. La tienes tú porque has entrado más antiguo. Es decir, que la prioridad va a ser que tú asciendas a jefe de soldado. Únicamente sería si no entras o si la lías o no cumplas misiones o cualquier cosa. Y no le respondiste, de hecho no has respondido porque has ignorado. Me preguntó Líder. Grande Mice Broken, que te quiero con el corazón. ¿Cuál es tu época favorita para jugar? ¿Para jugar a qué? Es que depende de a qué se refiere. Me imagino que a qué estamos jugando, Fran. El Battlefront. Vale, vale. La época te refieres a de en cuanto a Alianza, República, todo este rollo. Claro, la época. Un momento, antes de nada, Fran. Muchísimas gracias, Pa Marquezar 2, por seguirme. Muchísimas gracias. Por ayudarme a subir un pequeño peldaño. Aprovecho. Para llegar a este nuevo objetivo de los 150 seguidores y por ser el número 131. Tío, es muy largo, tío. Cómodo. Es muy largo. El chat es vuestro, ¿vale? Para comentar de lo que queréis. Aprovecho también las gracias de Ale para dar las gracias a Mindbroken, que eres muy grande, tío, que te quiero con el corazón de verdad y con el alma y el espíritu, porque eres muy grande, de verdad, que me he hecho una raid con dos personitas y te lo agradezco en el corazón, caballero. Y me han comentado por aquí. Además, ayer me lo hizo a mí y hoy te lo he hecho a ti, así que mil grande gracias de nuevo por la de ayer, Mari. Y comentaron por aquí, Mari dijo aún estoy, ¿vale? Por lo de Luca, de que creía que estaba solo. Sí, Mari, ojo, Baiseta grande, Mind, por Dios, gracias a que todos. Que no he comentado nada, por cierto, pero que muy buena. Capitán, en principio, no... Luca va a ser inaccesible. Capitán, en principio, solo es Alex, sí, porque Capitán tiene que ser una persona puntual que Ale sea de su completa confianza, ¿vale? Porque yo en la guardia no me voy a encargar, la va a llevar Ale.
Yo... No, de hecho, de momento lo soy yo, ¿vale? Y entonces, de momento ya si nombro a alguien, será alguien que yo sepa de confianza, porque yo siempre voy a estar dirigiéndolo un poco por encima, no por nada, sino por tener un poco el control, ¿vale? De eso. Claro, porque a ver, hay que entender que en el servidor... Esos personajes van a tener ciertas licencias. Claro, la guardia va a tener licencias porque la guardia son los que se va a tener que encargar de si entra algún jugador idiota a ponerse a matar peña, matarlo en cuanto lo ven en la ciudad. La guardia es la que va a tener que encargarse de custodiar las armas principalmente. La guardia es la que... Entonces, claro... Para eso pues es un poco rollo. Pero bueno, eso en principio va a ser Alex. Y ya si con el tiempo entra mucha más gente y ya necesita nombrar algún capitán, pues lo mismo. Va por prioridad, los que llevéis más tiempo y hayáis hecho mejor el roleo. Que como decía, muy buenas, por cierto, a RCKGHST, que escribiste por el chat. Hola, aló, bienvenido, ¿vale? Que no te pude responder antes porque estábamos comentando a más gente, pero que bienvenido. Y ya sabéis, el chat es vuestro, de los que llegáis nuevos podéis comentar y hablar de lo que queráis, siempre que no incumplan las normas de Twitch y que no os peleéis entre vosotros ni insultéis ni nada por el estilo, ¿vale? Pero bienvenido, ponte cómodo. Y Frank, que me preguntó, pa Marquezar 2, si somos de Play, jugamos en Play en ordenador, pero al Battlefront sí, al Battlefront jugamos en Play, en Play 4, ¿vale? Y me pregunta también Fran. Un segundito, Ale. Lo mío es una frase, solo un segundo. Guillermo, esto va por ti, me voy a lo loco. ¡Por Guillermo! Ya, sigue hablando, Ale. ¡Por Guillermo! No, que me has seguido. Grande, Guillermo, esto es por ti, he muerto por ti. Venga, dale, Ale, sigue. Ya está. Qué grande, Guillermo. Me pregunta para Marquez si somos gemelos. Si somos. Bueno, no me lo pregunta, me lo dice. Sois iguales por XT. Sí, somos iguales, somos gemelos, ¿vale? Somos hermanos gemelos y vivimos en la misma casa. Y streameamos a la vez, ¿vale? Es mi gemelo, el de aquí arriba, que se llama su canal. Esta es la casa de G4 y somos gemelos y somos los dos únicos que vivimos en ella, ¿no? G, pero no del equipo de G2, sino G de gemelos, ¿vale? De hecho, por eso utilizamos. Oye, es verdad, de la coña esta. Por eso he utilizado mucho la coña esta de lo de los gemelos de Twitch, ¿vale? Grande, Guillermo, mil gracias. En plan, los gemelos de Twitch, Oye, como mi saludo para los nuevos seguidores es mucho más corto, ¿vale? Guillermo8423, mil gracias por seguirme, por ser el número 134. Y como digo siempre, quítate los zapatos, pies encima de la mesa, ponte cómodo y chatear lo que te apetezca. Y te dejo por aquí el Discord por si te quieres unir, grande. Y eso os iba a decir, aprovecho para recordar a los que no me habéis seguido todavía, que si queréis podéis seguirme, ¿vale? Cosa que os agradecería en el alma. No me puedo y que os dejo por ahí la comunidad de Discord en el chat, ¿vale? Por si queréis uniros, así os pongo el rol de seguidores también en la comunidad de Discord. Y por ahí aviso siempre que hago directos diciendo el día y la hora y a qué le voy a dar, ¿vale? A qué juego vamos a jugar. Qué grande. También el día... Ah, mira, muchísimas gracias por seguirme. Qué grande. RCKGHST. Y mil gracias a... Muchísimas... Pa Marquezar 2 por seguirme y por el hosteo, que eres muy grande. Eres muy grande, Pa Marquez. Muchísimas gracias por ayudarme a subir. Ahora me mato por ti, Pa Marquez. Un peldaño más igual para poder llegar a este objetivo de los 150 seguidores. Ya creo que somos 132 o seguimos en 131. Bueno, 131, 132, ya queda poquito, así que Ale, sal, Ale, un momento, sal de la partida y cargo otra. Diego, está tardando mucho, voy a cargar otra. Me encanta lo de Luca. Indigente intenta atacar a personas indefensas gritando Guillermo, por cuando me he metido en la sala de los clones. Es así, guapa, tío. Voy a poner una recompensa, ¿vale? Que es la de suelto el mando, una recompensa para puntos del canal, ¿vale? Las voy a poner esta noche, es decir, a partir de mañana ya tendréis dos recompensas nuevas, que una es suelto el mando, además van a ser baratitas, van a ser en plan 1000 puntos, 2000 puntos, una cosa así, ¿vale? De hecho, una de las va a ser la misma, pero yo la he llamado en mi caso... Suelta alto el lápiz, yo la he llamado alto el lápiz, ¿vale? Una recompensa. Y yo manos arriba, ¿vale? Vale, ¿en qué va a consistir la recompensa alto el lápiz o manos arriba en el canal de Ale? Pues que si canjeáis puntos por esa recompensa, yo durante 30 segundos voy a soltar el mando, esté en el juego que esté, ¿vale? Y que sea lo que Dios quiera. Es decir, me pueden matar, puedo sobrevivir... Ah, quién sabe, es un misterio, ¿vale? Y también voy a poner la recompensa... Hombre, depende del juego, ¿vale? Por ejemplo, en el Minecraft no va a tener mucha gracia, pero por ejemplo... Hombre, no te creas, ¿eh? Pues en el Minecraft... En el Minecraft rodeo por 5 zombies y te canjean recompensa de alto, el lápiz y yo suelto el mando y me pueden crujir los 4 zombies. Y la otra... Que has conseguido 20 de oro, de 200 diamantes, estás en mitad de una cueva y de repente te canjean la recompensa de manos arriba y te crujen en 30 y segundos. Y la otra recompensa que vamos a poner, ahora te respondo, qué grande para Marquezar 2, que me dice para los dos, qué grande eres, tío. Qué grande, o tía, o lo que sea, qué grande de verdad de corazón. A mí, Fran, que me comentaba y la otra... aquí, RCK, jaja, creía que era fácil, pero veo que no, con una cara llorando. Que dice Rick Ghost,
Vale, ok, Rick, sin problema. Rick Ghost, qué saludo grande, y Rick. Éxitos, amigos. Muchísimas gracias, qué Rick. Qué grande, bienvenido. Rick, bienvenido. Y me dice por aquí Ghost. Mari... Ah, claro, faltan las vocales, claro, sí. Tiene sentido. No va de Fran ataca a Alex, pero porque a mí lo de atacar no me gusta en plan así random, pero sí es una recompensa. A mí la recompensa, si tiene que ver conmigo, vale, pero para los demás no me gusta afectarles. Pero sí, sí que tiene que ver... Cómo, porque ha dicho Luca, nueva recompensa, Fran ataca a Alex, por Dios. No, porque no, ya sabéis que... La de soltar mando, pero, que tiene gracia, ¿no? De manos arriba. Pero sí que hay otra recompensa que se va a llamar Me suicido en el juego, valga, es decir, hay que hacer la aclaración, ¿vale? Me suicida en el juego, es decir, que voy a poner X puntos con los cuales si lo canjeáis, yo, esté en el juego que esté, me voy a suicidar de una manera lo más graciosa posible, es decir, si hay un acantilado, pues me tiraré por él, ¿vale? A volar, si hay un... esa la pondré al Tita, ¿vale? Pero... Yo iba a poner la de manos arriba, pero la de suicidarme no. Yo voy a poner de manos arriba, es así. Me comenta Mari, ¿te acuerdas que me dijiste que cuando llegue a 10.000 puntos te podía decir una recompensa? Ya los has rebasado, Mari, estoy esperando a que me digas. Ya sabes, una que se puede hacer, no me vayas a poner a hacer un streaming porque por lo que sea me banea Twitch, pero estaría muy bueno. Y aprovechad que, recuerdo para los que estéis por aquí nuevo, que estéis acumulando puntos, que he bajado lo del VIP solo durante el mes de enero a 10.000, ¿vale? A 10.000 frames. Y habrá algunos días random durante el mes de enero que lo voy a bajar más aún y lo voy a poner de repente en 8.000 o cantidades así, pero días sueltos, ¿vale? Sin avisar, en plan, de repente hoy está 8.000 ¿vale? puntos el VIP durante un mes, ¿vale? Me comenta por aquí Alex Guillermo, que es pregunta para los dos, y para Márquez Ardós también una pregunta para los dos. Me dice, sí, Guillermo, si hacemos directos diarios, sí, hacemos directos todos los días, descansamos solamente los lunes, porque tenemos que trabajar. Entonces, además, eso, lo irónico es que los lunes descansamos de Twitch, pero porque curramos fuera de Twitch. Los lunes no hacemos directo porque tenemos que trabajar dando clases por la tarde particular, entonces no nos da tiempo. Y después intentamos descansar otro día en la semana. Entonces, toda la semana hacemos directo o 5 o 6 días. Las semanas que hacemos directo 6 días, descansamos solo los lunes. Y la semana que hacemos directo 5 días, descansamos normalmente un día del finde, ¿vale? O el sábado, o el domingo, o el viernes, uno de los tres. Esperamos que sí, pero que normalmente, tanto, por regla general... De Fran como... Normalmente sí, pues, hacemos... Tanto en el canal de Fran como en el mío, todos los días, sí. ¿Vale? Prácticamente. Normalmente, tanto Alex como yo descansamos los lunes y streameamos de martes a domingo todos los días, ¿vale? Algo que pase algo. Por ejemplo, yo la semana pasada hice solamente dos o tres directos, pero porque me resfrié. Estuve muy malito, estuve resfriado toda la semana y solamente pude hacer dos o tres. Aún así intenté hacer dos o tres, ¿vale? Mari, pero ya sabes lo poquito, que... Pero eso, por ocasiones puntuales, yo ¿vale? No corra que te veo. Vale, este es el mapa para elegirme al francotirador. Y lo otro que me pregunta... así de guay, pues me he cogido al oficial. Lo otro que me pregunta... Uy, te he completado y me matan, tío. Qué épico, ¿eh? Lo otro que me pregunta Márquez Ardós, ¿sale? Por cierto, Mari ya sabe lo que quiere. Pues pendiente me tienes, Mari. Si me lo quieres decir para aquí, si no por privado, lo que tú prefieras. Pa' Márquez Ardós, por cierto, se va loco que no te he saludado antes, tío. Mil gracias por pasar. Grande, qué grande eres, caballero. ¿Lo ves? Ya me va robando Fran, gente. Estaba por aquí pa' Márquez Ardós conmigo y ya me los va robando. ¿Cómo hace me ha preguntado pa' Márquez Ardós? No, pa' Márquez Ardós, creo que están los dos. Es que yo no sé cuánta gente hay. Ale, ya te he dicho que tengo quitado lo de los espectadores. Miro no, la pantalla sí, igual, para el chat, igual, pero no sé cuántos. Por eso, como tengo los espectadores quitados, no sé cuántos hay por aquí. Lo digo con es la broma, que yo... Fran. No, hombre, ya. Pero lo digo para los del chat, que yo sé que veo que me estáis hablando, pero yo no sé ahora mismo si somos uno o si somos 12. Si nada más que está quien me habla o si somos 15 y me estáis hablando. Sí, sí, yo estoy aquí conmigo mismo y con Fran. Pero eso, yo... No sé, ¿vale? Es que no sé, no lo veo. Os amo de verdad a todos los que estéis, si hay 15 o si hay 1 o si hay 10 o si hay 7. Es una práctica sana, oye, Fran, lo de... Está guay, ¿eh? Lo de cuánta gente hay por aquí es una práctica sana. Está muy guay. Bueno, que eso, que lo que comentaba, que me ha preguntado para Márquez Zarales si puedes jugar con nosotros. Pues para jugar con nosotros hay una cosa en el canal que es... tenemos en el canal de Alex y en el mío, esto vale para los dos canales, ¿vale? Por si hay gente en el canal de Alex también sí. Que me oiga, esto vale para los dos. Tenemos Mi canal igual con los frames, ¿vale? Con los puntos del canal. Tenemos igual. O bien la recompensa del canal de tiempo de juego, que esa recompensa consiste en que si la canjeáis podéis jugar con nosotros una o dos horas, depende de la recompensa que canjeéis. Y también tenemos el día de jugar con suscriptores, el día de jugar con seguidores y el día de jugar con los VIPs del canal, ¿vale? Que son tres días al mes en los cuales, pues eso, el día de jugar con suscriptores jugamos con los suscriptores, el día de jugar con los seguidores jugamos con los seguidores y el día de jugar con los VIPs jugamos con los VIPs. Y después hay una tercera forma que consiste en si jugáis a Minecraft, meteros en el servidor de Minecraft y entonces pues, podéis jugar los días que juguemos al Minecraft. Claro, porque esa recompensa para lo único que no vale es para el server de Minecraft que tenemos montado, este de Twins World, ¿vale? Para eso no. Es el único juego para el que no vale la recompensa. Para entrar en ese server hay que o bien donar un euro, ¿vale? Un euro, no como bits, sino como donación normal. Un euro al mes, no un euro al día, ni chacaleta. Claro, un euro al mes. Y, ¿dónde está? Que es una cantidad simbólica más que nada. O bien suscribiros al canal.
Ahí sí hay que suscribirse a los canales, ¿vale? Si estáis suscritos al canal, podéis entrar a jugar al server de Minecraft durante el mes que estéis suscritos. Y aparte, también aprovecho para recordar que ahora mismo, que el VIP, para conseguirlo en mi canal, ¿vale? Lo único que hay que hacer es acumular puntos y canjearlo, ¿vale? El VIP es una recompensa del canal, ¿vale? Eso, durante este mes de enero a más barato, a 10.000 puntos. Lo he rebajado a... Lo he rebajado a 10.000 puntos durante este mes y quizás algún día random lo rebaje incluso más, lo ponga a 7.500 puntos. Sí, pero eso es lo que decíamos antes. Pero para que sea sorpresa, no lo voy a avisar. Es decir, yo algún día lo rebajaré a 7.500 y cuando acabe el directo lo volveré a subir a 10.000. Pero no lo voy a decir, para que el que esté aquí pues se lo encuentre en plan... O sea, tengo 8.000 puntos, lo has rebajado ya a 7.500, lo he pillado por aquí, venga, pues lo hago, ¿sabes? Y me hago VIP. Si canjeáis los puntos del canal para haceros VIP, ese VIP os dura un mes, ¿vale? Hasta el mes siguiente. Ya para el mes, cuando acabéis ese mes, se os quita el VIP, a no ser que hayáis acumulado puntos de nuevo, y entonces pues lo podéis volver a cambiar y tenéis otro mes más de VIP, ¿vale? Quillo, por el amor de Dios, ¿en serio estoy fallando lo que estoy fallando? No fastidies. ¿Hago un sonito? Ahora, ya está, ya está, chat. Me dijeron por aquí, a ver, ya entra hasta el server, Luca. Me sale que somos 13 espectadores. Ah, pues qué grande, Guillermo, porque yo no sé cuántos somos, tío. Ah, ¿lo ves? Sí, sí, somos 13. No entraré el viernes o cuando haga stream. Ahora 11. Sí, Luca, el viernes seguramente. Si Alex juega al Minecraft, yo seguramente jugaré al Minecraft el viernes. Y el domingo pues ya veré si hago otra cosa o lo que sea. O no lo sé. Así que en ese caso el viernes tendríamos a Luca en el server. Ya dije que el viernes a las 11. Oye, Fran, que el Minecraft se va a quedar como serie recurrente en los canales, ¿vale? De al menos unos cuantos días al juego. A la semana vamos a ir jugándolo seguro. Ay, coño. Queda una cosa que no era. Jugamos ayer martes y por eso seguramente jugaré el miércoles. Juego a Minecraft y a Skyrim, grande Seba. No me da opción, oye, que tenía que tengo que retomar. Amigo, fui a curiosear a tu Instagram y vi que eres director y actor según tu biografía de Instagram. Ya me agrada y llevo como 20 minutos aquí. Sí, estudiamos arte dramático y cine, Alex. Arte dramático y guión y dirección de cine. Estudiamos y bueno, tenemos una pequeña productora de cine montada, muy pequeñita, ¿vale? Para proyectos pequeños. Ale y yo como... documentales... Joder, tío, qué muerte más absurda. Ale y yo como hacemos pocas cosas juntos, dijimos, vamos a montar también la productora juntos. Y vamos a estudiar juntos los dos arte dramático, vamos a estudiar los dos juntos cine, ¿sabes? Y... De hecho, tenemos un canal de YouTube sobre cine. Este que veis aquí encima de mi cabeza, lo de la guardilla del cineasta, el logotipo. Este es un canal de YouTube que tenemos montado, por si de camino queréis buscarlo y os sea curiosidad. Buscarlo. A ver, que es un canal donde hablamos sobre cine, sobre películas, que hemos ido, Seba, he hecho Skyrim, tío. Lo que pasa es que el último día que hice Skyrim hubo dos personas y no pude jugarlo porque yo tengo una partida en el Skyrim. De hecho, estoy deseando retomarla, tío. Que no es mía, ¿vale? Es vuestra. Yo tengo una partida en el Skyrim, al que juego aquí en directo, que es una partida en la que yo no tomo decisiones, la toma el chat, ¿vale? Yo voy jugando al juego, al Skyrim, pero vosotros en el chat me decís, haz esto, haz lo otro, mata a este, mata al otro. Responde esto, responde lo otro. Entonces, claro. For the Republic, amigo. Que me han entrado por aquí a comentarme, Fran. Fat Lucky, que me ha puesto simplemente For the Republic, así con un montón. Grande, por la República siempre. Entonces, en la partida del Skyrim, el tema es que vosotros toméis todas las decisiones del juego, ¿vale? Yo solo me limito a reaccionarlas y a jugarlas. Claro, ya, jugué ahora un. Ahora te comento, Rick. Jugué un primer directo del Skyrim que hubo bastante gente y fue de lujo. Pero después jugué un segundo directo que no se metió nadie. Entonces, claro, me dio mucha pena porque avancé la partida bastante. Pero nada más que había dos personas, creo. Y casi nadie tomaba decisiones ni nada. Entonces, claro, se hizo un poco. Al ver que no funcionaba, dije, bueno, pues lo voy a dejar más para adelante. Y ya, si a la gente le mola, pues lo vuelvo a jugar. Que os mola, oye, yo lo vuelvo a jugar. Yo por mí encantado, estoy deseando. Pero claro, tiene que ser que entre gente para que tenga sentido. Porque si no. Lo guay de esa partida es que vosotros decidáis. Que sea vuestra partida, ¿vale? Para vosotros. ¿Pillar la ola? ¿Hasta dónde hay que retroceder? ¿O cómo de lejos estaba directo yo? Conjunto. Frank, que me comentó Rick, me encanta, mucho éxito, amigo. Me pasaré a tu canal de YouTube. De hecho, a nuestro canal, porque ese canal lo llevamos entre Fran y yo. Frank. ¿Qué? Perdona, que estaba leyendo el chat. Estaba leyendo el chat, tío. Que me ha comentado Rick, me encanta, mucho éxito, amigo. Me pasaré a tu canal de YouTube, Guillermo. Que le he estado comentando del canal de la guardilla del cineasta. Que ese canal, además, lo llevamos entre Fran y yo, lo llevamos entre los dos, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Y aunque Fran esté apagado fuera de cobertura, seguro que muchísimas gracias también de su parte, ¿vale? Por pasarte. Y espero que te guste. Ya he leído el chat, ¿vale? De mi directo, gracias por pasarte. Un mes aproximadamente sin poder subir vídeos, pero ahora quería ver si durante el mes de enero lo retomamos por fin. Yo tengo. Llevamos un par de meses sin subir vídeos, pero porque hemos estado dándole mucha caña a Twitch. Yo tengo un vídeo. Y ahora ya que somos afiliados aquí en Twitch y demás. Yo tengo un vídeo hablando de lo de la guardilla. Yo tengo un vídeo preparado que quiero subir muy prontito. Y Ale tiene otro que son muy guay los dos, ¿vale? El de Ale va de. Está ya listo.
El de Ale va de un arquetipo, no voy a decir cuál, ni de cómo, ni de qué, pero va de un arquetipo muy guapo, el vídeo que bueno, está sí, preparando. Lo puedo decir en un momento. Ah, bueno, podéislo, venga, podéislo. El de Ale va del... Mira, aprovecho y lo comento, para los que estáis aquí en el directo, de forma exclusiva, viste tú, como si nos siguieran 500.000 personas. Ahora, ¿vale? Te respondo, Lucas, ahora te comento. El vídeo que estoy preparando ahora, que va, está ya prácticamente listo, a ver si lo tengo listo para la semana que viene como muy tarde, porque está ya preparado, es sobre la creación está aquí el otro del arquetipo del héroe. Pero sobre un tipo de héroe concreto, que es el héroe épico, el héroe de fantasía épica. Y lo voy a hacer haciendo una comparativa, ¿vale? Diciendo que tienen en común tres de los héroes más épicos de la historia del cine, como son Luke Skywalker, Harry Potter y Frodo Bolsón. Efectivamente. ¿Vale? Va a ser un vídeo hablando sobre qué tienen en común estos personajes y cómo se crean en una película. Y el próximo vídeo mío de la guardia, que ya está casi listo, ¿vale? Va a ser un vídeo en el que voy a hablar de... el tema en las películas, que es el tema en una película dentro del guión de cine, cómo se trabaja el tema, cómo se prepara y demás. Y además voy a hacerlo hablando de una película muy actual, ¿vale? Que es Frozen 1. Voy a contar por qué Frozen 1 es Frozen 1, por qué es tan buena la película. Y por qué fue esa película en concreto y no cualquier otra la que eligió Disney para hacer lo que hizo. Que si queréis saber qué es lo que hizo Disney con esa película, pues tenéis que ver el vídeo de la guardia cuando lo suba, ¿vale? Que lo tengo ya casi terminado. Y después de ese de Frozen, yo estoy preparando mi siguiente vídeo, precisamente de Star Wars, de Obi-Wan Kenobi, hablando sobre el arquetipo del mentor en el cine, ¿vale? Del arquetipo del mentor o del maestro y de Obi-Wan Kenobi, concretamente. A ver, ¿qué? Así que tenemos vídeos ahí. Es verdad que me dijo Mari, es verdad, que en el Skyrim ella entró y me dijo que matara un pollo y me persiguió toda la aldea en el Skyrim. Eso fue muy bueno el momento del Skyrim. Pero por matar al pollo te persigue una... A ver, maté al pollo, pero lo que sé yo no me di cuenta que el dueño del pollo estaba al lado, ¿vale? Entonces el dueño del pollo me pegó. Claro, yo corrí y cuando estaba corriendo huyendo de la aldea, Ale, le dije a mi chat, chicos, como la partida es del chat, pregunté, ¿qué queréis que haga? ¿Me cargo al aldeano o huyo? Y me dijeron, mátalo, que no haya testigo, me lo dijo Mari. Me cargué a la aldeana y detrás de él venía el hermano de esa aldeana, y otra más. Y me cargué al tres. Claro, y cuando me di cuenta, pues estaba toda la aldea pegándome, ¿vale? Si es que matar pollos es lo que tiene. Venga, con la ametralladora también. Darmaul, lo siento, tío. ¿Ha muerto Darmaul? Sí, estábamos aquí. Dos con la ametralladora saco. Es verdad, y me dijo lo de buscar a Fred, lo del agua. Lo que tiene el pollo. Matar a un pug. Esto me encanta, esto me encanta. Hace poco un cachorro de perro de agua, qué grande. Bienvenido, hacer esto Apo. Me encanta, ¿vale? Es una tonta, pero nivel 40, nivel 40 nivel ya. Nivel 13, a ver si subo al 15 ya, tío. Bienvenido, Apo, al canal, que no te había visto, grande. Que ya creo que no te pasarías hoy. Como todo que es mi casa, mueres. Aviso. Si te toco una hoja. Oye, chicos, recordad que en el servidor de Minecraft hay la primera norma del servidor es que no se. Si queréis entrar, no se puede. Solo un momento, Fran, dilo en plan más épico. Solo hay tres normas en el solo club hay. De la lucha. Espérate, me he adelantado con el resfriado. Solo hay lo más épico y se atraganta. Solo hay tres normas en el servidor de Minecraft, ¿vale? Solo hay tres, ¿vale? La primera es que no se pueden tocar las construcciones de otros jugadores para cargártela y menos de forma gratuita. No es que si hay un momento de guerra y demás, no os preocupéis que en los momentos claro, de guerra en los momentos si de guerra se va a avisar. Una guerra, una batalla o algo, pero salvo en esos momentos no vale entrar a porque claro, el server de Minecraft lo tenemos activo las 24 horas del día, a no ver, solo, obviamente cuando si te explota un creeper, un momento, que me pregunta Alex, se va por aquí, se va loco, si te explota un creeper, a ver, evidentemente si te explota un creeper es un NPC que no se puede controlar, ha explotado claro, y eso es otro. Banearlo. Ahora, si vemos que hay un jugador que se está llevando creeper a un edificio para destrozarlo, es lo mismo, ¿vale? Es decir, si ves un creeper, lo matas, no te lo llevas de paseo para llevarlo a un pozo y cargarte el pozo, ¿sabes? Porque al final es como... Vale, entonces esa es la primera norma. La segunda norma, muy pero si es un creeper random, eso no pasa nada porque sí, entramos al ello en modo creativo si y lo arreglamos. Ya estará, si se ha entendido, se ha entendido. La segunda norma, en plan rápido y resumen, ¿vale? Segunda norma, muy sencilla. Puedes ir por tu cuenta a jugar, ¿vale? Puedes entrar en el server. 14. Nosotros tenemos una aldea montada para todos aquellos que queréis entrar y que os queréis unir a la aldea. No es necesario jugar con nosotros roleando en la aldea, ¿vale? Porque en la realidad tenemos un poco juego de rol, en plan no rol, en plan super pro de la vida, pero bueno, a pequeña escala. No es necesario venir a la aldea con nosotros. Puedes irte por libre porque el mundo está completamente virgen ahora mismo, está inexplorado y es enorme, así que te puedes ir a donde te dé la gana. Pero eso sí, segunda norma. Si no te quedas en la aldea con nosotros a rolear y a jugar con nosotros, te tienes que alejar mucho de la aldea, ¿vale? Te puedes ir a donde te dé la gana del mundo, pero aléjate mucho.
¿vale? No te puedes quedar al lado de la montaña ahora de trabajo. Así es como, si quieres estar por libre, sin problema, vete por libre, puedes venir a la aldea de visita, pero no te vayas a poner tu casa justo detrás, ¿vale? Porque vamos aumentando la aldea cada 2x3 y de puede hecho, que el, acabemos topando muy pronto. El viernes vais a ver que ahora en la aldea ya hay herrería, ya hay mina, ya hay cuartel, voy a crear la torre de hechicería y cosas. La tercera norma, que es la que pusimos ayer, lo que digo, en plan resumen muy sencillo, es norma anti-bullying. No vale que alguien esté, por ejemplo, en la aldea queriendo jugar en plan roleando, en plan guay, en plan tranqui, de pues ahora se va a cazar monstruos, ahora está construyéndose su casa, ahora está roleando por el rol, porque en la aldea repartimos algunos roles de profesiones más que nada, de la profesión que tenga y demás. Y llegue uno que la única diversión que tiene es pues crearse una espada de diamante en plan super cheta y sin hacer nada más dedicarse a ir a cortar la cabeza a los otros jugadores por diversión, ¿vale? Sin venir a cuento, ni siquiera es un jugador con el que tenga una pelea dentro del rol, sino que simplemente es que se aburre. Claro. Aviso número uno, si no dejas de hacerlo, en el aviso número dos se te banea. ¿Vale? La norma anti-bullying la hemos llamado. Vale, me comenta por aquí Seba. Reglas, ¿vale? Me comenta por aquí Seba. Pongan, demás, pongan NPCs en la aldea que traden esas cosas. Me molaría un montón hacerlo, tío, porque además me lo dijiste tú el otro día. Y me quedé con las ganas. Lo que pasa es que ha comentado Luca, no se puede en PC. Y me ha dicho Seba, sí se puede con plugins. Pues lo quiero mirar, tío. Porque me molaría un montón, con, tío. Con plugins sí se puede, ¿no? Yo es que he leído que se puede, pero no he leído cómo se puede. Tío, no puedo todavía no me he puesto a mirar cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, la taberna ha quedado guapísima y seguramente el rol de tabernero va a costar más que se lo elija a nadie. A mí me encantaría, porque la taberna es guapísima y el tabernero... Yo quería el de tabernero. Lo que pasa es que de momento me he puesto temporalmente el de capitán de la guardia barra minero. El único rol que tiene que hacer el tabernero es comprar comida a lo, al granjero y toda esta gente. No sé si María está en tu canal, Fran, pero María, hazte tabernera. Mari, ahí te lanzas el guante. Que además Fran tiene herrería al lado. Sí, yo tengo la herrería al lado de la taberna. Aunque, bueno, lo que pasa es que ella tiene su casa en el otro lado, pero tampoco importaría en un momento dado, ¿no, Fran? En el caso del tabernero. No pasaría nada si en el caso de ella ya tenía su casa. Me ha dicho... Ha dicho Luca, no se puede en PC, Seba. Sí se puede con plugins. Y Luca... Ah, bueno, adiós, Master. Adiós, Master Frank. Ah, vale, porque te vas, Luca. Vale, vale, perfecto, grande. Se va... Eso sí, tener ojo, que a medida que meten plugins, más RAM necesitará. Vale, 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 pues claro, meteremos poquito porque de momento... aumentar la RAM si metemos demasiado. Bueno, RAM. Si entran muchos jugadores sí, porque estará la gente suscribiéndose o donando, pero si no entran jugadores, aumentaremos poquito a poco porque Ale y yo no tenemos pasta, ¿vale? Ale y yo somos pobres y no podemos... Por eso te digo, lo de... vamos metiendo plugins, pero como dice lo mismo pasa si Ah, vale, de hecho me ha dicho Seba, lo mismo pasa. Si tienes jugadores separados en el mapa, se usa más RAM. Vale, vale, vale. Pues entonces de momento todos los jugadores que entren tendrán que ir a la aldea. Se podrán ir por libre uno o máximo dos. No podrán ir 15 por libre, ¿vale? Ha dicho Mari, ¿cómo? Quiero ser tabernera. Pues Mari, la taberna está disponible y está guapísima. A mí es el edificio que más me gusta. Creo que no la ha conocido porque ayer claro. No pudo entrar y la presentamos ayer. Que, oye, pues mira, cuando acabemos de jugar a Star Wars, antes de cortar, si queréis, entramos un segundo en el Minecraft, pero solo un segundo, ¿vale? Para enseñar lo que hay nuevo construido, ya que hasta el viernes no es el directo para y ya está. Que tengáis curiosidad y que además todavía no hayáis conocido Twins World, aprovechamos y os lo enseñamos, ¿vale? Aprovechando que por si hoy hay gentecilla por aquí y queréis aprovechar y conocerlo, ¿vale? De hecho, Fran, ¿hasta qué hora vamos a estar? Porque lo mismo debemos aprovechar ya. Que es un meme, vale, vale. Pues yo voy a estar, vamos a echar una más para estar hasta las 10 jugando al Star Wars. De 10 a 10 y cuarto enseñamos lo del Minecraft, porque eso va a ser 10 minutos, ¿vale? Fran, lo siento. Otra vez, Fran, lo siento. Me cago en... No, que otra vez por encima, digo, que no, ¿eh? No es bonito, ¿eh, Ale? No es bonito que sepas un señor mayor como yo hacer esto todas las partidas, ¿eh? No es bonito. Que sepas que me duele en el pechito. ¿Salimos, Fran, o vas a meter en otra o en la misma? Jugamos una igual, tío, que esta me mola un montón contra los droides. Vale, okay. Venga, quédate aquí, jugamos otra igual, tío. Si tarda mucho nos vamos, pero bueno. Vamos a echar una última, ¿vale? De 15 minutillos hasta las 10. De 10 a 10 y cuarto enseñamos lo del Minecraft para que veáis cómo ha quedado la aldea, con que son guapísimas las novedades. Y ya de 10 y cuarto a 10 y media cerramos, nos despedimos y demás, ¿vale? Y listo, así que si estáis por aquí queréis aprovechar y comentar por el chat. Así que Mari, si te esperas por aquí, Mari, media horita o así, te enseñamos ahora la taberna para que la veas. Luca, sé cómo hacer que tengas con comandos la cabeza de Willy Rex. No, Fran, no me voy, es un meme, que es grande, tío. Lo de la cabeza de Willy Rex da mal rollo, pero oye. Se va. Ay, pero un segundo. La cabeza de él. Es que sería un poco como. Se va que comenta. Un segundo, Fran a las 6. Un segundo, Fran a las 6 de la mañana, aún jugando. Eso me ha pasado más de una vez. Que he dicho, me voy en 10 minutos y dos horas después estoy en directo. Minecraft, pero bueno. Nos está ocurriendo algo y es que nos viciamos.
nos entretenemos a construir, claro, como estamos construyendo, ¿vale? En la aldea, Luca, los edificios públicos de la aldea, los construimos en creativo. El resto del juego lo hacemos todo, obviamente, en supervivencia. Pero únicamente los edificios públicos de la aldea, los que son los generales para todo el mundo, eso sí los hacemos en creativo. Y me ha pasado que me lío a construir. Luca, eso y me sí. Me relaja, me lío horas. Vale, Ale, un segundo, Ale, que me ha comentado Luca por aquí que después del directo le decimos la IP del server y le metemos en la whitelist. Que por mí guay, lo que pasa es que la primera vez que entres al server tienes que entrar sí o sí con Ali conmigo, porque no por nada, sino porque te claro. Tienes que venir con nosotros para elegir la casa, ¿vale? Porque ahora mismo están las casas en la ciudad. Y si no te importa, no sé si lo haremos esta elegir, noche bueno. O mañana, si no te importa, ¿vale? Porque yo estoy muerto, yo iba a acabar directo y acostarme, porque por lo que sea, hoy he dormido 5 horas y media. ¿Cuál me elijo? Me acosté tardísimo. Vamos a subir al especialista, acabando a ver si precisamente lo del server de Minecraft. Me he levantado esta mañana en plan tarde, pero he dormido poco porque me acosté tardísimo. Yo me lo he dado sé. Me he ido a sacar a la perra, me he tirado un paseo de media hora o 40 minutos. Sí, por después cabello. Me he ido a comprarle comida a la perra. Y vale, un segundo, tío, que no hace falta que hagas un plan de tu día. Y un segundo, iba a decir, y me he pegado un paseo después encima de que cerca de 20 minutos ida y después 20 minutos vuelta con un saco de pienso de 6 kilos. Estoy muertísimo, ¿vale? Estoy muerto. Normalmente es lo que hago yo todos los días, pero estoy resfriado y no puedo salir de casa, ¿vale? Entonces. ¿Qué hora es allá? Pues. Ah, mira, te lo ha dicho Byron, las 10 menos 10. Luca, si no lo podemos hacer hoy porque Alex está como está, porque a ver, yo lo sé hacer, pero el que más maneja es Alex y yo prefiero que lo haga Alex bien, aunque lo haga yo también con él, pero que esté Alex y que lo haga él porque él es el que lo ha ido haciendo siempre, ¿vale? Pero si no lo podemos hacer ahora, por eso que te comenta Alex, que sí que es verdad que hoy ha sido un día de paliza, mañana sin falta lo hacemos, ¿vale? Lo que pasa es que para Ali, para mí lo ideal es hacerlo antes del directo, tío, porque después del directo es o antes del directo o en el propio directo, porque si no después del directo es tardísimo. Entonces vosotros pensáis que yo ahora cuando cierro directo me tengo que ir a calentar la cena, claro. Me tengo que hacer la cena, me la tengo que traer, tengo que cenar, tengo que... O ya muy de madrugada, pero claro, de madrugada va a costar que os pillemos a vosotros conectados, porque claro, de madrugada a las 2 de la mañana, ¿quién va a estar por aquí en plan para entrar en un servidor del Minecraft, sabes? Va a ser como... Esperamos que si no podemos hoy por lo de Ale, que él está fatal y demás, mañana sin falta lo hacemos y te añadimos, tío. La primera vez tienes que venir. La primera vez que entres en el servidor, Luca, tienes que venir con nosotros, pero solo un segundito para decirnos: esta es mi casa y para explicarte lo de las normas de construcción, claro. Cuántas plantas puede tener y demás. Y nada, y ya después te quedas, claro, tú por libre. Que se explica en un segundo, sí, ¿vale? Se que explica... tampoco te creas que vamos a estar 5 minutos, ¿vale? Se tarda en elegir y ya está. Que tampoco tiene más. Vale. Se ha ocupado un hueco nuevo, ¿vale? De los que había ayer para casas libres. Se ha ocupado. Lo mato. Y yo estoy haciendo herrería, ¿vale? La mayor locura de mi vida, que es jugar con la francotirador aquí en medio, ¿vale? Claro, eso es lo que hice yo antes, para subir al francotirador. Ahora estoy subiendo al oficial. Claro, pues eso estoy. Y encima sin cubrirme, ¿vale? A lo loco. Eso, se ha ocupado un hueco nuevo de los que estaba libre ayer, ¿vale? Porque Fran se ha construido la herrería. Pero el resto de sitios siguen libres. Qué grande Ángel que me dice, Ale, tío, se ve doble la can. Es que en verdad me muevo muy rápido y streameo en dos canales a la vez. Nos movemos muy rápido. Dios, si hay mucha diferencia. Acá son las 2:48 de la tarde. Desde México le daremos vida al server mientras duerman, por Dios. Pues mira, estaría grandes. Genial, Rick. Sería una auténtica pasada que aprovecharéis desde México. Ale, yo, eso, como además, decía, Ale, yo, ahí aquí en mi canal hay un moderador y hay un par de personas que entran. Martínez, que entró antes a saludar y demás, y algunos más. Que son mexicanos. Entonces estaría guay que si algunos mexicanos queréis entrar, porque el tema de, por el tema de que a lo mejor, como la hora es la misma, lo tengáis más fácil para entrar a veces en el server, y queréis aprovechar para entrar a jugar y demás, sin problema. Además, eso, el server está abierto a las 24 horas del día, así que estaría genial. Me comentan por aquí, Ale, me dijo Luca, lo de alguien vio que Ubisoft va a hacer un juego de Star Wars de mundo abierto. Para el inicio del directo nos lo ha comentado Byron. Sí, nos lo ha comentado y Byron. Y hemos estado comentando sobre él y sobre las ganas enormes que tenemos de jugarlo. Porque además nos ha dicho Byron que Lucasfilm está metido en el juego y tiene que ser una pasada. Mil gracias, Angel, por seguirme. Mil gracias de corazón. Bienvenido al nuevo Angel 01, no sé si eres chico o chica, pero mil gracias por seguirme y por ser el 135. Familia, ¿nos quedan 15? Oye, quedan 15. Si de, que llegamos si a los 150 camino, en enero. Y si de camino quieres pasarte ahora por aquí también y seguirme a mí, yo que te agradezco en el alma. Por el de Ale, ¿vale? Que es mi hermano de aquí arriba. Este de aquí arriba es mi hermano gemelo, se llama Ale. Alex Fuentes Cine. Es que se mueve muy deprisa, ¿no? El canal de mi hermano lo tenéis justo debajo de su cámara. Veis que pone Alex Fuentes Cine en un banner. Ese es su canal, ¿vale? Por si le queréis seguir también a él y apoyarle y demás. En el caso de Fran, aquí en mi canal, igual, ¿vale? El canal de Fran es el de Fran Garfu que pone ahí en su banner. Que lo iba a matar. Que lo iba a matar. Que lo tenía ya muerto. Fran es el de arriba. Y yo soy el de abajo. Qué salvada. Aunque se me ve, claro, al mover los labios se me ve. Luca, alguien dijo también Luca, pero el viernes cuántos
supongo que será personas, vamos a ser. ¿Cuántos personajes supongo que sería? De momento ahora pues, mismo estamos... no lo sé, los que estén. Claro, si alguien más se mete en el server en los próximos días, pues habrá claro. más gente. Ahora mismo hay ahora seis mismo, personas en contándote el a ti, Lucas, somos 6 personas en el servidor. Y ahora mismo el tope es de 20, ¿vale? Porque tenemos 20 slots. Lo podemos ampliar, ¿vale? Si hace falta, pero en principio ahora mismo tenemos 20 slots solamente. Es decir, que faltan 14 huecos libres. Y nada, el viernes estaremos uy, por los que estemos. Me metió aquí a lo loco. Ale y yo estaremos seguros. Supongo que María entrará también. Byron suele entrar también. Y Seba, no sé si entrará. Seba Guiroa, no sé si entrará o no. Pero bueno, y contigo. Byron, Rick, mejor. Así hay movimiento todo el día. Ja, 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 ja. Efectivamente. Me dice. Ay, oye, muchísimas gracias ahora por seguirme a mí, Ángel. Qué grande, Ángel. Qué grande. Gracias por ayudarnos. Mira. Pequeño perdaño más para ahora, este objetivo. Ahora que estás agradeciendo a Angel, Ale, aprovecho para comentarte que me ha dicho Angel por aquí que lo de Angel viene de Ángel Sunic, que supongo que será su nombre. Ah, hola. Yo pensé por un momento que a lo mejor vendría de Angel el personaje de Final Fantasy. Tengo un amigo que se llama Ángel, que es un amor de persona, no sé, me acuerdo ahora, ¿vale? Ale, lo de Ángel, que es y un eso, amor Frank, de persona. Que le decía Byron al amigo Rick, mejor, así hay movimiento todo el día, por lo de Minecraft de México y demás, de lo de. Me molaría. Si se unen algunas personas que sean de México. Y me pregunta Not Only, ¿cuántas horas streameamos hoy? Pues ya vamos a cortar en ya breve. Ya en breve. Hoy poquito, hoy 2 horitas y media, ¿vale? Normalmente, hoy ha sido un poquito, ¿vale? Normalmente ya sabéis que solemos streamear una media de entre 4 y 5 horas. Los días que menos son 3 horitas y media, pero hoy vamos a hacer solo 2 y media. No, porque me vengo aquí a lo loco, ¿vale? Aquí en medio. Voy a hacer 2 horitas y media, 2 horitas y 45 por ahí. Hoy no así creo que eso, llegue a... Sí, yo calculo que estaremos hasta las 10 y cuarto, como muy muy tarde 10 y media, ¿vale? Es decir, entre... 20 minutos y media hora más, aproximadamente. Yo, 20 minutos, yo media 20, hora, 40 como máximo. Yo 20 minutos más voy a estar seguro porque quiero hacer al menos 2 sí, horas y media de directo. Es decir, no os preocupéis porque 20 minutillos al menos nos queda. Pero ya sabéis que mi media normalmente suele ser de 4 a 5 horas en cada directo. Es decir, que me comentaba Mari, al principio yo los veía iguales, pero al segundo día ya los diferenciaba. Y Luca, pero empezaron ahora a hacerlo. Así hasta unos años nada, vale. Es decir, que acaban de empezar a crear ahora el juego de Star Wars de mundo abierto. Mando ah, vale, aquí. Vale. Es decir, que van a tardar todavía es un decir, tiempecito. Que saldrá para la Play 6, ¿no? El juego de Star Wars de mundo abierto. Pero bueno, tengo un montón de ganas de verlo, tío. Y Mari, si te quedas por aquí, en cuanto acabe esta partida, vamos a enseñar lo de Minecraft y despediremos. World. Vamos a aprovechar para enseñarlo y de camino también, por si hay gente por aquí que no lo conozcáis. ¡Oh, qué buena esa! Este a nivel 10 el especialista. Me he metido donde no tenía que meterme. Me está molando esto es lo mucho que pasa, chicos, cuando os dicen, no te metas aquí. Y tú dices, yo me meto. Pues eso es lo que pasa. Que aparece un crono gigante y te mata. Y yo, no te metas delante, Ale, tío. Te has metido delante... En el momento más bueno, tío. Que yo no me meto nunca delante. Que va, que va. Dobby nunca mata, solo hiere o... Que va, Ale, no se mete tira, delante. O hiere de gravedad. Recarga por tu vida y corre. Venga, recarga y corre. Voy a subir al oficial a saco. Ya estamos subiendo al oficial a saco, ¿vale? Con la tontería. ¿Yo para qué me meto en este pasillo con el del francotirador, tío? ¿O porque me tengo que meter? Pues porque tú eres así de guay. Claro, me vienen por aquí. Claro, y yo me he dado con mi propia granada, ¿vale? Esa granada la he lanzado ¿para qué, yo. ¿Para qué apunto, tío? Y si lo tengo al lado, ¿para qué apunto, tío? De verdad, ¿vale? Que... Ignorado por Luca. ¿Qué ha pasado, Seba? ¿Qué le has dicho a Luca que te ha ignorado? Que le has preguntado algo de jugar o lo que sea, ¿no? Ah, vale, porque Seba loco le ha preguntado, oye, Luca, jugamos al Minecraft, pero Luca no ha respondido. Leyendo el chat, mientras, por si escribíais algo, mientras vale, juego, me he elegido no Obi-Wan, me matan, a ver si lo voy subo mejorando. Al nivel 17 por lo menos voy, que tenía. Voy ya mejorando que es la, poco a poco. Ya que esta es la última del día, vamos a ver si subimos a Obi-Wan al 17, ojalá. Sí, a mí me ha ido fatal con me encanta Yoda, no sé por qué. Que es la última embargo, partida del día y justo entonces dice Obi-Wan, este va a ser el último día libre de Cody, claro que sí. Me ha ligado de hecho, la última partida y con el oficial me está yendo de escándalo, pero con Yoda me ha ido fatal. Yo es que me he metido en todo el fregado con Obi-Wan, tío. Es que, bueno, me lo elijo otra vez, ¿vale? Que tengo puntos de sobra. Tengo 7000 puntos, los voy a gastar. Vale, cao. Uy, no. El asesino. Vámonos, que hay que una subirlo. Una referencia a Harry Potter, la verdad. ¿Cuál? ¿Cuál de ellas, Ángel? ¿Cuál de ellas? Como lo tenemos el día soltando referencias, ya ni me acuerdo de qué es lo que he dicho. Nos pasamos medio directo soltando referencias a Harry Potter, a Star Wars sí, y todo a... lo que sea cine, que Fran y yo somos unos fricazos de cine, claro, nos viene por lo que nos viene. Todo lo que sean referencias a cine, nos tiramos todo el directo. Ya veréis si os venís a más directos y pasáis más tiempo por aquí.
Ya veréis que nos pasamos todo el Oye, día. Oye, os comparto de nuevo la comunidad del Discord por si hay alguien por aquí. Que no sé cuántos seremos en el directo, si habrá gente o no, pero me da igual. Para que la tengáis por ahí, ¿vale? Para que la podáis compartir. Y si hay gente en el directo, que recuerdo que no lo estoy viendo hoy las cifras, de verdad, gracias de corazón a los que estéis. No sé si estaréis mucho o poco. La del elfo doméstico, de vale. Quiero. Sí, la de Dobby. Dobby no mata, solo hiere o mutila de gravedad. ¿En serio? ¿En serio? No. Hemos perdido la última, Ale. Nos vamos con este sabor de boca, tío. Hemos perdido la última del día, me cago en la. Pero qué se le va a hacer. Oye, Frank, que me pregunta Rick, ¿juegan héroes versus villano? ¿Cuál sería su modo favorito? Pues héroes versus villano jugamos. Lo que pasa es que. ¡Un segundo! Echamos vale, un. Qué buena. Como esas son cortitas y son menos 5, Ale, echamos un último héroes contra villano antes de cerrar. El último del día. Porque es dije que iba a estar hasta las 10. Pero bueno, lo que quieras, venga, si quieres, probamos. Dije que iba a estar hasta las 10 ¿vale? jugando. Es que son menos 5 y vamos a echar una última, ¿vale? De héroes y villano. Vale, okay. O una última aérea. No sé. No, héroes y villano, héroes y villano. A mí héroes contra villanos, lo que te decía Rick, me mola bastante. Y yo, Ale, hay un problema, que, Ale, claro. Cada vez que dices, Rick, sabes lo que quiero hacer, ¿no? Completar. Rick, Ghost, Rick parece falso. Parece no lo sé, falso, Rick, parece falso. Entonces, el problema es que... El problema, Rick... Es que son menos 5, tío. Bueno, a ver, me dice espera, María, es que no quiero dormir frente a la madre que te parió. Hay que salir, ¿no? Ah, que no ha salido. Bueno, Ale, de todas maneras, vamos a hacer una cosa, tío. En verdad son I57. Vamos a hacer lo del Minecraft y lo enseñamos ya, que si no, después se nos hace tarde. No, okay. Que un momento, Frank, que quiero terminar de responder a Rick en un segundito. Que el problema de héroes contra versus villanos, ¿vale? Es que me gusta mucho, pero suelen estar muy chetados, ¿vale? Yo no tengo los héroes ni los villanos tampoco, ¿vale? No los tengo tan chetados, tan subidos. Entonces siempre nos dan pa'l pelo. Alguno lo tengo un poco más subido, pero en general siempre nos dan para el pelo. Entonces queremos ir poco a poco, seguir entrenándolos, a ver si llega un punto en el que podamos llegar a jugar una partida de aquí, que voy a abrir el Minecraft, que nos estén dando para el pelo todo el rato. Y de modo favorito, Fran, y esto lo hago extensible también si a ti. Si hay gente. Mi modo favorito puede que sorprenda, porque no sé por qué a la gente parece que no le gusta nada, pero el mío es el de batallas aéreas. A mí me flipan las batallas aéreas, me flipan muy fuerte, ¿vale? Las batallas en el espacio. De hecho estoy deseando probar el juego, que todavía no he podido probarlo, el juego nuevo, el de, creo que era el Rush Squadron o algo así, o no me acuerdo cómo era, el de no sé qué de Squadron, el de las naves, estoy deseando probarlo porque me flipan las batallas aéreas, ¿vale? Y normalmente no sé por qué, a la gente no se le gusta, la mayoría de los que vienen por aquí cuando jugamos a Battlefront y nos comentan que no les suele gustar demasiado, no son sus favoritas, todo el mundo tira o a héroes contra villanos o a supremacías, a saco, y a mí me encantan. No me preguntéis por qué, pero me encantan. ¿Y a ti, Fran? Sí, me encantan las aéreas. Vale, estaba actualizando el nombre del directo, ¿vale? Para ponerlo del Minecraft. Voy a abrir el Minecraft y os enseño las novedades de hoy, ¿vale? Yo también un segundito, que voy a quitarme esto de aquí. Voy a cambiar a Minecraft. Bueno, voy a apagar la Play. Muy buenas, Luca barra VHH. No os vayáis, ¿vale? Que vamos a aprovechar para acabar el directo de hoy enseñándoos Twinsworth, ¿vale? Y ya, y si sois suficientes por aquí, hacemos un hostito ahora, ¿vale? Como ahora parece que hay más gente, si aguantáis aquí... Es verdad, eso, hay un error 15 en... minutos, que es lo que vamos a tardar en enseñar Twinsworth. Aprovechamos y hacemos un hostito hoy chulo, ¿vale? Es verdad que el primer suscriptor de mi canal fue... ¿vale? Segundo, Ale. Es verdad que el primer suscriptor de mi canal fue Alex y el de su canal fui yo. Pero bueno, se acepta el intento. Oye, qué coño. Grandes. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Nada, que ha entrado Luca con la cuenta de V, de VHHJJJ, y ha dicho lo de hola carnales, soy el primer suscriptor en persona. Entonces Mari le ha dicho, en verdad el primer suscriptor fue Ale. Porque Ale fue el primero. Pero eso era porque Alex y yo sabíamos que cuando consiguiéramos el afiliado, yo quería ser el primer suscriptor de la cuenta de Alex y Alex quería ser el primer suscriptor de la mía, ¿vale? Era simplemente por eso. Vale, chicos, os voy a poner la pantalla del Minecraft para que la veáis, ¿vale? Dame un segundito. Ya estamos aquí. Os voy a enseñar las novedades del Minecraft y ya del tirón. Un segundito cerramos. Que estoy abriéndolo yo también, ¿vale? Para que podáis ver el... ¿Por qué no aparece? Y yo me va fatal hoy el Discord en el OBS, tío. Se me queda pillado esto. Vale, ahora. Aquí veis Twinsworth. Vale, enseguida lo vais a ver, ¿vale? El Minecraft. Un segundito que está cargando. Vale. De hecho, se ha quedado la webcam de Fran. No voy a jugar, ¿vale? Lo único que voy a hacer es enseñaros las novedades del pueblo y demás. Si te estoy diciendo que el Discord hoy me está dejando esto fatal, tío, el OBS. Es decir, que puede que te falle a ti también. Va horrible hoy Discord. Voy a agrandar un poquito la cámara de Ale, que le he bajado mucho. Aquí está el chat encima, ¿vale? Está en su sitio, ¿vale? Perfecto. Voy a ir entrando, ¿vale? O espero a que Ale venga para entrar los dos juntos. Bueno, voy entrando, ¿vale? Este es Twinsworld, que es el servidor de Minecraft, ¿vale? Ya sabéis cómo se puede entrar y si no lo sabéis me lo preguntáis. Vale, pues mientras Ale lo carga, yo todavía no he entrado, ¿vale? Estoy en la pantalla de carga, ¿vale? En la pantalla de multijugador. Este es el Twinsworld, que es el server privado de los canales de Alex Fuentes Cine, que es este de aquí arriba, que es mi hermano gemelo. Y este mío... Vale, un segundito, Frank, que no te están viendo. Un segundo que voy a reactivar tu webcam. ¿Por qué no te están viendo?
Yo, como siempre, quitando la ilusión a la gente. Mira, Mari. Envidia, ¿verdad? Más quisiera. Es coña, por Dios. Lo mío no. ¿Cómo? ¿Dejamos de ser conocidos, Mari? Oye, yo soy sincera. No supere. Oye. ¿Qué ha pasado con tu webcam, Fran? ¿Qué ha pasado con mi webcam de qué? Que de repente... Yo la tengo puesta con normalidad. En el Discord está, en mi directo está, la tuya está en mi directo. Y yo, Ale, ¿qué hace? Que no quieres que me vean, ¿no? Ale, voy entrando en el mundo, ¿vale? Y ahora cuando tú vengas, enséñame las novedades. No voy a enseñar ninguna novedad. Vale, ok, pero no sale tu webcam, Fran. No puedo entrar en el mundo porque tengo que esperar que llegue Ale, porque me he quedado en... Precisamente, me he quedado en el juego, como la última vez que jugué fue en creativo y no lo iba a hacer, me he quedado dentro de unas cosas que estaba construyendo en creativo para el directo. Luca, la IP, ya te digo, te la pasaremos o mañana o el viernes, tío. Hoy no vamos a poder, porque hoy es que ya nos acostamos a las 6 de la mañana haciendo cosas y vale. Te tenemos que meter en la whitelist, te tenemos que pasar la IP, tenemos que ver que funcione y tenemos que entrar contigo la primera vez en el servidor para que elijas casa. Y hoy, tío, como favor personal te pedimos a ellos, que estamos fatales, que estamos reventados. Entonces, mañana o el viernes sin falta. El viernes seguro, porque el viernes vamos a jugar a Minecraft, entonces bien lo podemos hacer seguro, y si mañana se puede, pues mañana sin problema, para que puedas entrar... ir montando tu casa. Vale, no entiendo, Fran, por qué te ven mal. Se ve que está hablando... como si estuvieras con un super zoom. Que estás hablando con mi perro. Hablar con tu perro es importante, tío. Que eso es importante. Pues, Ale, tío, yo voy entrando, tío. Es que... Vale, aquí vale. Esperando sí, media hora. ¿Por qué no se te ve? ¿Pero por qué no se me ve? Si se me veía bien hace 10 minutos. ¿Cómo no se me...? ¿Cómo? Pues al cambiar... Entra en la escena de la Play 4 y darle a copiar y pegar en la otra escena. Mi cámara. No, no, si sigo en la escena de la Play 4. Voy a cambiar un momento a Just Chatting, ¿vale? No, es que aquí también se le está viendo mal. En Just Chatting, ¿qué ha pasado con tu webcam de repente, Fran? Espérate, voy a desconectar mi webcam del Discord y la vuelvo a conectar. Ya. Mira a ver si ahora. Se ha puesto súper grande, ¿qué va? Pues bórrala y métela otra vez en el Discord, chiquillo. La fuente. En el OBS, ¿qué diga? Fran, eso estoy mirando, no, Tony, a ver qué ha pasado. Ale, entra en OBS, vete a la escena. Coge la cámara, coge la cámara mía, la eliminas y me vuelves a meter en el OBS, ya está, que tardas un segundo. Se te ve solo el ojo, Fran. Fran, por Dios, que me estoy muriendo. Mario, yo estoy. Falta Ale. Sí, estoy. Si quieres lo hacemos sin que se te vea, Fran. Entonces, pero no es bonito. Pero ¿cómo te ha fallado la cámara ahora, tío? No lo sé. Bueno, pues voy recordando mientras, ¿vale? Que quien quiera entrar en el servidor de Twins World, que es el servidor privado que tenemos Alex y yo creado para Minecraft, para estas dos comunidades, es un server de roleo no estricto. Es decir, que roleamos, pero vale, no... Aquí lo veis, ¿vale? Un segundo que voy a recortar de nuevo porque tengo que volver. Roleamos, pero no estrictamente. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace roleo, es decir, que hay tres normas en el servidor que hay que cumplir y que roleamos cosas dentro del juego. Vamos a empezar a rolear aventuras. Hay uno que es el minero del pueblo, otro que es el agricultor, que es el que planta y se encarga de vender fruta, comida, lo que sea. Hay otro que será el ganadero, que tenemos ya la ubicación de la granja preparada para que cuide animalitos. Hay roles dentro del juego, pero no es un rol estricto. Es decir, no es el típico rol de, me han matado, pues me tengo que crear un personaje nuevo con una historia. No, de hecho, porque las historias son las que vayamos creando en el propio juego, ¿vale? Es un rol like, para poder disfrutar. Sí, efectivamente. Las tres únicas normas del servidor son, la primera, que no se puede destruir propiedades de otros jugadores que ya estén creadas. Hay excepciones, ¿vale? Es decir, si estamos en un periodo de guerra dentro del rol, sí, porque claro, de repente entramos en una guerra, pues se podrá. Pero eso se avisará antes, en plan, vamos a entrar en periodo de guerra, chicos. Durante estos tres días que estamos guerreando, se da por entendido que se puede destruir algo, lo que sea, ¿vale? Pero se avisará previamente. Si no, está prohibido que te metas un día random a las 2 de la mañana y te cargues el ayuntamiento del pueblo, ¿vale? Listo. O ya la más casa... Más o menos si veis a Fran, ¿vale? Más o menos, aunque sea... O ya estáis viendo la casa de otro jugador, ¿vale? Para no joder a nadie. La segunda norma es que cuando entres en el pueblo tienes que elegir si te quedas dentro del pueblo con nosotros roleando o si te vas fuera, pero si te vas fuera por el mundo abierto solo hay dos plazas actualmente de los 20 slots que hay, solo hay dos que se les permite ir fuera. Cuando se ocupen, se ocuparon, los demás tienen que estar en el pueblo, y los dos que se vayan fuera se tienen que ir fuera, pero fuera de verdad, muy lejos del pueblo, no se pueden quedar en la colina de enfrente en plan es que me aburro solo, ¿vale? Porque para eso se van solos, para irse por el mundo por ahí a descubrirlo. Y la tercera y única norma es la norma anti-bullying, es decir, que no te puedes coger irte por el pueblo, encontrarte con un vecino, sacarte una espada de diamante, que el otro vecino a lo mejor no tiene nada o tiene lo que sea, te ha dado el pronto, estás aburrido y lo matas. Si haces eso, lo que ocurre es que se te echa del pueblo, de la aldea, y se te pone en busca y captura. ¿Qué quiere decir busca y captura? Que cada vez que algún jugador te vea en el juego, en el server, te puede matar gratuitamente. Y si te pones a matar porque sí a todo el mundo, lo que se te hace es que se te banea del servidor, igual que si incumples la norma 1 y 2. Esta norma, un momentito, Ale, que termino, igual que la primera, se cancela si estamos en periodo de guerra, ¿vale? Si estamos en periodo de guerra o hay facciones, se podrá matar. Pero eso lo avisaremos cuando entremos en periodo de guerra, ¿vale?
Listo, esas son las normas de servidor. Os respondo a los del chat, ¿vale? Disculpad que no os he respondido antes, pero porque estaba solucionando de la webcam de Fran y creo que ya está resuelto, ¿vale? Comentadme, porfa, por si acaso, pero creo que ahora ya sí se le ve bien, ¿verdad? Creo que ya sí se le vuelve a ver, por si acaso, porque había habido un follón y no se estaba viendo. ¿Podemos entrar, Ale? Nada. ¿Podemos entrar? Así que, un segundito, Fran, solamente, que me han dejado dos mensajes y entonces voy a aprovechar y los leo, ya que son solo dos mensajes. Ahora te comento, Ángel. Coméntale. Me dice Rick, la música de Minecraft es deprimente. ¿Alguien más lo piensa? Ja, 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 por Dios. A mí me relaja. A mí es me un relaja. Poco deprimente, pero me relaja. Yo entro, ¿vale? Es deprimente chill. En plan de... Sí, yo voy para adentro, ¿vale? Esto es Twins World, no, no, ¿vale? Entramos. Uy, se me está quedando pillado. Y me dice, no, de qué pasó con la cámara de Fran. Ja, ja, ya está bien. Ok, bien, ya veis correctamente a Fran. Pues aquí estamos en Twins World, ¿vale? Estoy ahora mismo en creativo por lo que decía, porque estaba creando lo de yo, el momento. Edificio de la fortaleza. ¿Por qué se me está quedando tan pillado esto, tío? Los edificios públicos principales los creo en creativo. Sí, a mí se me está quedando un poco pillado. Será por el ordenador, me imagino, por el PC. No creo que sí, sea. Sí, porque hoy le he dado un montón de tralla y probablemente tenga sentido, ¿vale? Que se quede pillado. No, porque estamos con el OBS, estoy con Twitch abierto al mismo tiempo, estoy con el juego, estoy no, pero con... he streameado más veces y nunca ha pasado nada, pero bueno. Bueno, ya. Entonces, esto es Twins World, ¿vale? Como estoy en creativo porque estaba haciendo el edificio público y ya he dicho que para hacer los edificios públicos sí me pongo en creativo, para el resto no, pues aprovecho y os lo enseño desde el aire, ¿vale? Porque simplemente vamos a enseñarlo un segundo para los nuevos, para los que tengáis curiosidad, y cerramos por hoy, ¿vale? Voy a estar solo 5 minutos, el tiempo de enseñároslo, y quedaos por aquí que aprovechamos para hacer un hosteito si queréis, si somos suficientes, y podemos ver algún canal guay al que hostear, ¿vale? Va a ser solo un segundo. Esto es Twins World, ¿vale? Esta es la aldea que estamos montando. Este es el ayuntamiento, Mari, el edificio principal. Un segundito que voy a leer. Me ha dicho Ángel, leo esto y enseñamos el pueblo, ¿vale? Bueno, me dijo antes por aquí... Por cierto, tenemos un inquilino en el ayuntamiento, Fran. Está Slenderman este de las narices aquí de funcionario. Le hemos contratado, ¿vale? Está llevando el papeleo. Es como Canela en Animal Crossing, pero en versión aquí de Minecraft, ¿vale? Vale. Mira nuestra Canela. Mari, tienes permiso, ¿vale? Y comentó por aquí, tengo Angel, en la puerta de mi casa. Angel, Ale, me preguntó, pregunta clave, ¿tenéis puesto vacante para recaudador de impuestos en el Minecraft? Hay puesto vacante, lo que pasa es que de momento no hay impuestos, pero como puesto claro, vacante, no impuestos, pero si llegamos a verlo, un montón de gente, a verlo, haylo, el puesto. Funcionario del ayuntamiento, ¿vale? Vale, que sería el que recauda los impuestos también. Chicos, esto donde yo estoy, decía, ¿vale? Por si no suena a los que habéis jugado estás, otra vez. Para irme contigo. Estoy en la herrería, ¿vale? Que la estaba creando antes y me quedé aquí, ¿vale? Se ve súper mal, tío. Se va a quedar. Es el OBS, tío. Está fallando y el OBS, lo más grande. Bueno, voy a confiar esta en que esto no vaya que mejor. Es el último edificio, ¿vale? Esto de aquí es la herrería que la tengo que terminar. No, está terminada lo que es la base, ¿vale? La estructura. Esto es la herrería, ¿vale? Que le tengo que hacer un se par de arreglos todavía. Un cliente. Sí, se ha colado un cliente ahí. Déjalo que se entretenga, ¿vale? ¿Qué esto pasa, es... Luis? Esto es la herrería, ¿vale? Os voy a enseñar la zona de arriba, pero vamos, tampoco hay mucho misterio. Está yendo súper lagueado el ordenador ahora, tío. Sí, pero bueno. Vale, Frank, que tampoco me voy a tirar ahora media hora enseñando. Un segundo. Un poco por encima para los que es que va lagueado y no puedo entrar, tío. Qué rabia. Frank, por cierto, me dice Notonly, ¿podéis hostear adentro? Oye, pues si hay gente suficiente, a lo mejor podría estar guay. Lo vemos ahora. ¿Quién es dentro, por cierto? Porque ni idea de quién es. No me suena. Ah, es más rollo Andorra, sin impuestos y tal. Tu Andorra, ¿sabes? Ovejita, Andorra la Bella. Tal cual, es que me ha aparecido una ovejita cerca de mi casa. No entiendo qué hace ahí, vale. Pero oye, guay. Tengo esto una es la vecina, una ovejita. Esto es la planta arriba de la herrería y la de abajo no os la enseño porque está sin terminar, ¿vale? La del sótano que diga y sí. Esto es la planta baja, ¿vale? Vale, estos son locales para casas para futuros jugadores si os queréis sumar, ¿vale? Esto, este local... Establo. Es para la casa del tabernero o tabernera, a no ser que se lo elija Mari, que en ese caso Mari ya tiene su casa y esto se quedaría para otra casa suelta, ¿vale? Para una casa libre, ¿vale? Esto es la taberna, ¿vale? Ah, bueno, voy con Ale. Bueno, esto es la taberna, bueno, ahora os enseño. Vale, voy con Ale. Esto es de aquí, el hueco para el establo. Esto de aquí es el hueco del establo, ¿vale? Para que tenga los caballos, las vacas, los animalitos, ¿vale? Y este de aquí es la granja. Dentro barra baja TV, pues ahora os vemos en Notonly, a ver si hay gente. Y esto es... Lucas, si te ha baneado Mari un uptime, creo que ha sido de un minuto, tú sus razones tendrás, tío. Si me pongo yo a desbanear, los que Mari banea, mal asunto. Si me pongo a pelear con mi moderadora aquí en directo, ¿sabes? Discutir. Además, le he dicho yo que le he dado permiso. ella te ha dicho, Lucas, si dices esto, te baneo. Y tú le has dicho, lo digo, pues ella te ha baneado. Tampoco hay mucho misterio en el baneo. Ha sido un uptime de un minuto, ¿eh? No ha sido un baneo. Que hay diferencia entre uptime y baneo. Esta es la ayuda, granja, por ¿vale? favor, míralo como no, para hombre. El que quiera ser, para el que quiera ser granjero, tiene este hueco en particular, que le hemos dejado mucho más terreno para que pueda plantar, ¿vale? Ese es el hueco del establo con los animales. Vale, esto es la granja, ¿vale? Efectivamente, lo que él ha dicho. Esto es la granja para el que quiera plantar, ¿vale? Esto blanco que es,
Lo blanco es el límite que tiene cada persona para construir su casa, para, ¿vale? Para construirse su casa. Si queréis entrar a jugar al server, ese es el límite. En cuanto a altura, más o menos, es como la que veis aquí de herrería. Claro, bueno, como la de la herrería de aquí o como las casas de allí, un ¿vale? Un poco no menos, puede... un poquito menos, pero un bueno. Un poco menos, es decir, no puede pasar de dos plantas, ¿vale? Eso es de para, hecho, lo, para el establo. Esta, es la, esta que veis aquí es la casa de un jugador, ¿vale? De uno de los jugadores que está dentro del server, que no vamos a entrar para respetar su privacidad, ¿vale? Pero es la casa de un jugador. Esto de el, en el sí, server. Eso os iba a decir. Esto es la casa de Seba, ¿vale? No voy, ya sabréis quién es Seba si entráis. No voy a entrar porque es suya privada, pero esa es su casa, ¿vale? Esta en principio era para el tabernero, pero como Mari me ha dicho que quiere ser la tabernera, pues ahora esta casa estará libre para quien la quiera, ¿vale? Así que libre. Claro, si Mari, si Mari entonces va a ser la tabernera, estará hueco libre. Ahora os voy a enseñar la taberna, ¿vale? Que es sí, esto pero aquí. No nos vamos a ir a enseñar todos los edificios. No, en plan, ¿vale? Solo la taberna, porque ya que la va a coger Mari para que la vea, ¿vale? Se llama posada hecho, o taberna. La fortaleza os la voy a enseñar. Se llama lejos. Posada o taberna. McLaren, quien pille la referencia, lo amo y lo ama Ale profundamente. Que sepa por qué es lo de McLaren, tiene un plus. Vale, os enseño la taberna por dentro, ¿vale? Esto es la barra, ¿vale? Esto es la barra. Esto es la zona chill out de aquí, ¿vale? Sencillita. Os voy a enseñar la parte de arriba, que ya la vimos el otro día, y ahora os enseño el sótano que ya está terminado, ¿vale? Los dos sótanos. Esto es la planta de arriba, que tiene bueno, aquí un balconcito tomolón, ¿vale? Una terracita. Esto es una habitación, ¿vale? Que es hoy la... que hace buen tiempo, ¿vale? Podéis aprovechar es... y saliros aquí. Voy bueno. a poner el tiempo bueno, tío, porque me apetece que se vea guay, tío. Da igual, a mí me gusta que llueva. Pero a mí me gusta que se vea guay la vista ahora de la ciudad, tío, que es una pasada. ¿Cómo era? Bueno, time. Esta es la habitación, ¿vale? No, doble. Una habitación doble de matrimonio, doble o como la suite, ¿vale? Como queráis. No. Es una mansión, pues esto es la taberna. Esto es la habitación doble, ¿vale? De la taberna con su huequito vale, aquí y que tiene con... su. Te... Joder, Ale, tío, empújame si quieres. Y que balcón. Tiene este balcón que mirad qué pasada de vistas de la ciudad, ¿vale? Qué puñetera pasada. Estas habitaciones son para los viajeros, para los que vengan por aquí en plan que vivan fuera del pueblo, que puedan tener un sitio donde dormir si se les hace de noche y eso, ¿vale? Que no los crujan los bichos. Y esto es la habitación claro. individual, ¿vale? Que es mucho más pequeñita, pero que tiene aquí también su propio balconcito, que está muy guapo porque da para la herrería y para la zona esta, ¿vale? Que está muy guay. Sí, las vistas dan a la granja, al establo, etcétera, ¿vale? Vale. Y a la herrería y demás. Sí, esto es la taberna, ¿vale? Y ahora os vamos a enseñar, ven para arriba, ¿vale? La parte de arriba de la taberna. Ah, bueno, vamos a enseñar también, venga, va. Que es esto de aquí, que es la zona para la tabernera. Esta será la zona privada de Mari, ¿vale? Con dos camitas por si... Por tiene si... aquí un par de esclavos trabajando, ¿no? Por si tienes un par de esclavos trabajando que les puedas dar las camitas, tienes aquí barriles para que puedas guardar básicamente las cosas... Yo duerme el dobby de Mari. Esto, ¿vale? Esto los barriles y los baúles son los de uso de la taberna para que puedas guardar sus útiles, sus víveres y todas estas cosas, ¿vale? Y por aquí se llega al... Sus revistas... Ay, sus... coño, que me atasco. Y por, aquí, bocata, de y por aquí se llega al techo, pues yo qué sé, por si quieres ver las ciudades de aquí, que están muy guay, o para que te puedas arreglar una gotera o lo que te dé la gana, ¿vale? Está palmoz, está vale. palmoz. Angel, yo me tomo todo en serio. Yo no tendré un elfo doméstico. Mari se toma las cosas en serio. Echarle cuenta. Que y tú sabes. Ya lo que queda es... Y ahora os voy a enseñar el sótano de la taberna, que es lo nuevo, ¿vale? Que el sótano no lo enseñé el otro día para que lo podáis ver y ya con eso terminamos con la taberna. Sí. El sótano es una maravilla, ¿vale? Tiene dos plantas. Esta es la... Bueno, espérate, que voy a cerrar la puerta. Esta es la sala donde... ¿Has puesto aquí un baúl? ¿Para qué, Fran? Esta es para no que puedan guardar ahí cosas los camareros. Sí, 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 su abrigo, sí. Esta los es no hay la sala. Esta es la. Baúl, ¿vale? Esta es la sala de comida, ¿vale? De la taberna, lo que es el restaurante, como queréis llamarlo, donde está Chicote aquí arreglando los bares. Y ¡Chicote! El sótano de abajo es el sótano privado de el tabernero tabernero y sus trabajadores. Si llega a haber tanta gente aquí en el donde... server como para que alguien trabaje con ellos, ¿vale? Aquí es donde se pone la bruja, haceros aquelarre, ¿vale? Totalmente. Y a invocar diablillos, ¿vale? Los que hayáis jugado al WoW, por favor. Ah, podéis repetir lo de la referencia, me dice Ángel. Lo de que era lo de McLaren. McLaren es el bar. Ángel, me lo tomo todo, sí. todo en serio. Está palmoz, está palmoz. Yo no tendré un elfo. Que hay Mari, ahí puedo guardar las. Aquí puedes guardar las sustancias de... prohibidas. El Truskis no, ojo. Y el, eso dilo, vale, que te he cortado, que está viendo el chat. El nombre del bar y el McLaren viene por el nombre del bar de la serie de Cómo conocí a vuestra madre, ¿vale? En la serie Cómo conocí a vuestra madre, el bar donde beben los protagonistas se llama el Puff McLaren, ¿vale? Y el Puff McLaren. Lo único McLaren, que lo único que McPollo, lo único que queda de la taberna es un segundito, esto de aquí, que es la salida de emergencia, ¿vale? Esto básicamente es un pocito que va para arriba. Y si lo subís entero, pues desemboca la a la parte de detrás de la taberna, ¿vale? Que es esto, ¿vale? Lo que le gusta es a Fran. Cuscus.
Por aquí se llega. Vale, y lo último de la taberna. Lo último de la taberna es esto de aquí, que es un pequeño establo. Por si viene algún viajero que traiga un caballo, un pony, una llama, lo que le dé la gana, porque lo pueda dejar aquí en el establo, ¿vale? Una llama, un cerdito, porque aquí ya. Una de las misiones del tabernero será, entre otras cosas, poner aquí paja o lo que le dé la gana, ¿vale? Ahora me encanta porque ahora, mientras Ale explica lo del cuartel, que se pondrá súper en serio, voy a coger una troleada con la broma. No lo voy a enseñar hoy porque está sin terminar. Os lo voy a enseñar solo por fuera y desde lejos, ¿vale? Porque además quiero. Vale, pues no te acerques, Ale, no te acerques, lo enseño desde aquí. Eso. Me dice Notonly, está todo pensado, efectivamente, Notonly. Eso de ahí es el cuartel, ¿vale? Eso de ahí es la fortaleza, que es donde Ale tendrá a su soldado, porque Ale va a ser capitán. Habrá un jefe de guardia que todavía no va a ver. Y soldados, que de momento el único soldado que hay es Luca, ¿vale? Y este es el cuartel. Aquí es donde los soldados. No os lo voy a enseñar por dentro, ¿vale? Porque está sin terminar, pero es una puñetera pasada. Es decir, tiene sala de entrenamiento, tiene comedor. Sin terminar, ¿vale? Esto está sin terminar. Tiene armería, tiene comedor, tiene sala de entrenamiento, tiene sala de camas, tiene el viernes, sala de reuniones, tiene de todo por dentro, ¿vale? Es una puñetera pasada y es guapísimo. Tiene tres torreones. Espero poder enseñarlo terminado, ¿vale? El viernes por la tarde. A ver si puede ser. Como mañana nos vamos a hacer directo en principio de Minecraft. Por el bambú. Viernes se supone que sí. Eso, y como se supone que mañana no vamos a hacer directo de Minecraft, pero se supone que el viernes sí, el viernes espero poder enseñaros lo acabado, ¿vale? Pues el viernes Ale os enseñará esto acabado, la fortaleza. Y esto de aquí que veis así, estos cuadritos blancos, son los huecos para las casas, ¿vale? Para todos los que os añadéis en el server, que podéis elegir uno cada uno y montaros vuestra casa, ¿vale? Luca, vas a tener que elegir, Luca, si quieres, cuál de estos huecos quieres, ¿vale? Los dos únicos que no están disponibles son estos dos de aquí, ¿vale? Que estos los tengo que cambiar esta noche o mañana. Esta noche no voy a entrar, ¿vale? Pero mañana los cambiaré porque aquí va un edificio público de la ciudad, ¿vale? Entonces estos dos no están disponibles. Esto no está disponible, pero este. Y estos tres de aquí, estos tres cuadrados blancos, están todos. Bueno, y si Mari se hace la tabernera, pues entonces también este de enfrente de la taberna. Vale, y este de aquí, y en caso de que sea Mari tabernera, estaría este hueco libre. Si Mari no quiere ser la tabernera, pues entonces este hueco es para el tabernero y quedarían libres estos seis de aquí, ¿vale? Entonces, Luca, lo primero que tienes... Mari, espero saberlo de aquí a esta noche o a mañana como muy tarde, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es pensar qué hueco vas a querer para tu casa grande y cuando entres nos tendrás que decir cuál es. Te quitaremos lo blanco para que tú ya te puedas construir los cimientos. Bueno, te lo quita él. Te lo dejaremos para que lo quites tú cuando quieras y ya está. Y ya, Luca, las únicas normas para construir es que no puede ser el edificio más alto que la casa de Mari, ¿vale? Esta casa de aquí. Claro, esta casa. Esto es la casa de Mari. Pues ninguna casa puede ser más alta que la de Mari o que la mía, ¿vale? Que es igual. Que se ha venido a tomar sol en la azotea. ¿Veis que me apetecía? Mi casa es esta y la casa de Mari es esta. ¿Veis que más o menos están parecidas en altura? Pues ninguna casa puede ser más alto que esas, ¿vale? Amigo, te pongo un daiquiri. Son dos. ¿Quiere que te. Literalmente. Una sombrillita o algo? Literalmente, la altura máxima de la casa son dos plantas hacia arriba con terraza o una planta. Dos plantas hacia arriba con terraza o una planta con tejado en pico, ¿vale? Para que no quede muy alto. Es la única norma que hay cuando construyes las casas. Hacia abajo, ¿vale? Hacia abajo en vuestra casa podéis hacer todos los sótanos que queráis, siempre que sea dentro del cuadrado. Y el límite es la misma altura que tiene hacia arriba, la podéis hacia tener arriba hacia abajo, ¿vale? Es decir, ese es el límite, más o menos aproximadamente. Podéis hacer como máximo dos sótanos hacia abajo y eso sí, tiene que respetar el cuadrado. Porque el sótano enorme. ¿Por qué el sótano no tiene que respetar el límite del cuadrado? Pues básicamente porque el que se ocupe esta casa querrá hacer su sótano y no lo va a pegar con el de la casa de ahí. El que se coja esta casa se querrá hacer su sótano y no va a querer pegar con el sótano este. El ayuntamiento tiene su sótano, Mari tiene su sótano, yo tengo el mío. Entonces, para que no peguen los sótanos uno con otro, el límite es lo que da el cuadrado, ¿vale? Y eso, y de altura hacia abajo, la misma altura que tienes hacia arriba la puedes tener hacia abajo, ¿vale? Es un poco el límite. Básicamente porque uno de los proyectos que tenemos después a largo plazo, ¿vale? Si es a largo plazo, es hacer una pedazo de megagruta debajo de la ciudad, y ¿vale? Para toda la aldea entera. Claro. Entonces esa la haremos muy honda para que no pille con el sótano de nadie. Enseño. Pero si hacéis el sótano en plan de 25 plantas hacia abajo, como si fuera un rascacielos pero hacia abajo, pues va a acabar. Y os enseño un segundito antes de cortar. La última novedad que hay, bueno, como veis ya, la muralla está mucho más avanzada porque la muralla la estamos haciendo en directo en el juego y la hemos podido armar. Sí, la muralla sí la hacemos en creativo, ¿vale? Ya hemos dicho, en creativo solamente hacemos los edificios públicos. Este es el primer puente nuevo de la ciudad, ¿vale? Ya lo estáis viendo aquí. Este es el primer puentecito que sirve para este camino de entrada de la ciudad, que lo tenemos que seguir haciendo el camino, ¿vale? Porque la ciudad la estamos agrandando, entonces cuanto más la agrandamos, más caminos hacen falta. Esto es la casa de Byron, que es el pescador. Aquí tenéis el muelle, que del muelle se encarga Byron porque él es el pescador, entonces él se encarga del muelle.
Tenemos que, por aquí cierto, Byron, no sé si seguirás por aquí por los canales ahora mismo en directo, pero en breve te vamos a ir mandando tu primera misión como jefe del embarcadero. Un segundo, Ale, que porfa, quiero terminar con esto y cerrar, tío, porque estoy agotado. Esto es la mina, ¿vale? Que ya la enseñamos allá, así que no me voy a parar en ella, pero esta es la mina, mano de Dios. Y lo otro único es esta entrada de la ciudad y la mina de la ciudad. Esta entrada de la ciudad, ¿vale? Que son las dos entraditas de la ciudad con sus caminos ya bien asfaltados y con todo su hueco bien puesto y la muralla bien puestecita, ¿vale? Ya está, eso es. Y ya está. Ah, uy. Esas son las novedades, amiga, que hay en eso. Es, ¿vale? Esto es básicamente Twins Wars. De momento, lo que hay de momento, esperamos que vaya creciendo. Ahora mismo el server tiene hueco para 20 personas. Y si os fijáis en el pueblo, no las hemos ido contando, pero hay huecos aproximadamente para casas suficientes para 20 personas, ¿vale? Aproximadamente. Así que todos aquellos que queráis entrar a jugar, aprovecháis y preguntarnos por Discord cómo se entra. Os informamos en un momentito que son dos tonterías. Si queréis entrar a jugar con nosotros, e invitados estáis. El server, obviamente, está abierto a las 24 horas. Nos acaba de caer un rayo aquí en mitad de la calle. Y yo no entiendo cómo arde la piedra. Yo no entiendo cómo arde la dos. Yo creo que lo voy a poner más bajito, Mari, porque hasta que tú entres mañana va a crecer esto. Es que esto crece un viaje, Mari, todos los días. Vamos. Sí, es que lo voy a poner más bajito para que crezca. Yo el otro día lo recorté cuando tú no entraste, Mari, porque estaba altísimo y ya estaba otra vez igual de alto. Vale, voy a leeros el chat un segundito que ya voy a cerrar. Sí, eso me pone Byron. Toma, a tope. Ya te comentaremos cuál es la misión, ¿vale, Byron? Espérate un momento, voy a quitar. No uso los comandos nunca, pero como esto solo es para enseñaros, lo voy a quitar porque los tronos me están matando, tío, los cascos. A ver, que voy a leer el chat por último. Yo tengo la música desconectada del Minecraft ahora mismo. Sí, pero yo también, pero el sonido no. A ver, me dijo Angel. La piedra se pierde el juego, tal cual. Me dijo Angel, yo juego al WoW. Pues no lo sabía, vale, por lo del cómo conocía a vuestra madre. Al WoW queremos jugar Alex y yo, tío, pero a ver si conseguimos dinero y nos pagamos la suscripción. Lo que pasa es que el WoW es un bicho. Son de tal, dale un momento que tengo más chat, tío, y como nos paremos a hablar de un tema, no paramos y nos tiramos 15 minutos. Lucas, bueno, voy a ser el B-soldado, pues a ver si es verdad. Alex estará pendiente, que Alex es el capitán, así que ya sabes, tienes que ganarte a Alex, que es el capitán de la ciudad. Y ya me dijo Mari con esto termino, que es lo último que me escribió. Me puso Mari Frank, con cuidado mi bambú, ay, por la distinta altura, lo he hecho flama, Mari, no te quejarás. Lucas puso ok. Mari dijo, Fran Garfu, que lo he dicho mil veces, que confirmado soy tabernera. Ah, vale, pues no me había enterado, Mari. Pues vale, tenemos tabernera en el pueblo. Pues ya tenemos tabernera oficial. Ahora te digo, Rick, ¿vale? Mari ahora dijo, dile a Alex que ese es mi ex, por Dios. Fran, yo ya me tengo que ir, buenas noches. Pero antes otros 4 segundos a Lucas, nada, es broma, por Dios, qué grande. Y Ángel dijo, hay server privados. En lo del WoW no sé, tío. En el Minecraft este server es privado. Este es solo para él y para mí. Para este señor de aquí arriba y para mí. Para los que entréis con nosotros. En el WoW yo no sé cómo va lo de los servers privados o no privados, si habrá o no habrá, porque al WoW no jugamos en competitivo ni nada de nada. Al yo jugamos por diversión al juego normal, ¿vale? Al modo historia y ya está. Fran y yo jugamos, además Fran y yo jugamos para hacer el chorra, ¿vale? Fran y yo jugamos al WoW para disfrutar del mundo en sí, para disfrutar de la jugabilidad. Y para hacer chorradas. Fran y yo nos ponemos a hacer mucho chorra, aunque nos viciamos, el problema nuestro con el WoW es que nos viciamos. Empezamos una Ale, vez y seguimos. Una cosa, Ale, yo voy a Fran cerrar y me comenta, y aprovecho y te comento que me comenta Rick por aquí ya antes de cerrarlo, porque tiene relación con lo de Minecraft y el server. Aquí sigo, pero no comento porque los veo en el trabajo. UQ, está súper cool el server. Ubu, muchísimas gracias. Qué a grande, Rick. Y me pregunta, ¿cuántos son hasta ahora? Pues ahora mismo somos 5 y ayer se añadió el sexto, así que somos 6 ahora mismo. De momento el server tiene capacidad para 20 jugadores, ¿vale? Se puede ir aumentando, ¿vale? Con el tiempo, si de repente apareciera más gente que quiere jugar, pero de momento hay hueco para 20, somos 6, así que de momento quedan 14. Llevamos 2 días. Está bien, tío. Está bien. Llevamos más días con el server. Con el server llevamos algo menos de una semana, 4 o 5 días, pero streameándolo solamente 2. ¿Vale? Porque la principal public que la hacemos es la que la hacemos en el stream cuando lo streameamos en directo. Y eso, llevamos unas 6 personas, ¿vale? En el server. Así que todo aquel que quiera unirse, aprovechad y comentad por la comunidad de Discord, que os la comparto de nuevo por aquí por el chat. Y así ya voy cerrando. Y os comentamos cómo uniros, ¿vale? Sin problema. Aunque vamos, aquí en directo ya lo hemos dicho muchas veces, que la manera de unirse es o bien donar un euro. Sí, yo voy a cerrar ya. En forma de donación, no en forma de bits, ¿vale? Como donación. O bien suscribiros al canal. Desconecto. Y si os suscribís a los dos canales, al de Fran y al mío. Cierro. Vale, un momento, desconecto el juego. Cierro esto. Me voy a Just Chatting, ¿vale? Vámonos. Uy, el loop que se va a crear ahora. Espera un momento, que me voy a Just Chatting, ¿vale? Ahora, ya estoy en Just Chatting. Ahora, listo. Vale, y eso, y esto. Y también si os suscribís a los dos canales, ¿vale? Si os suscribís al canal de Fran y al mío, podéis entrar a jugar, pero además os damos un baúl con un kit de inicio, lleno de un montón de cosas, ¿vale? Para empezar la partida bien, en plan un montón de materiales básicos para que podáis empezar al menos construyendo vuestra casa familia, bien en condiciones. Voy a cerrar ya, pero si un momento, Frank, que voy a copiar aquí tu webcam que se ha quitado.
voy a cerrar ya, pero si aguantáis por aquí un segundito os lo agradezco en el corazón, porque vamos a reidear algún canal, ¿vale? Alguno que tenga poquita gente, y así pues le llenamos el pecho de ilusión a esa persona, que seguramente le ilusionará si tienen, porque siempre busco gente que tenga cero espectadores, un espectador, muy poquita gente, para que le haga ilusión. Antes ¿vale? me ha hablado por aquí Motoli de un canal al que hacerle un hosteito que se llama Dante TV. Pues espérate que lo voy a buscar. Dentro TV, no tengo ni idea de quién es. Por cierto, no sé cuántos somos por aquí para hacer un hosteito guay. ¿Cuántos quedan por aquí? ¿Quedáis gente suficiente para hacer un hosteito guay? ¿Os molaría? ¿Os quedáis por aquí un minuto con Fran y conmigo y hacemos un hosteo Fran y yo al mismo canal? Vale, mira, pues, además se quedan rayados después porque le llegan hosteos de dos personas casi al mismo tiempo al canal que sea y se quedan rayados algunos en plan, oye, Dendro me mola, lo único que pasa es que prefiero buscar a otro tío porque es en inglés y prefiero buscar a alguien... En castellano, simplemente por, yo qué sé, porque nos entiendan un poco. Porque me ha dicho que era Dendro /TV y que ya está. Ah, no, ella no. A mí por Dendro me ha parecido Dendro WTV, que es un chico. A ver si es otro. No, me ha dicho Dendro /TV. Ah, vale, /TV. Espérate, que voy a mirar. No, por nada. Vale, voy a mirar yo también. Quedaos por aquí, vale, que vamos a hacer un hosteito un momento. Que me parece. Just chatting. Dendro /TV no me aparece nadie con ese nombre. Un segundo, te digo. Los gemelos. Quedaros por aquí un segundito. Cerramos directo por hoy. A ver, voy a poner cuánta gente hay. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a preguntar cuánta gente hay. Yo voy a activar ahora. Yo llevo todo el día sin ver cuánta gente hay en el directo. Así que no sé si ahora mismo hay una persona, o hay 20, o no hay nadie, o estoy yo solo, o hay 15. Voy a activar lo de cuánta gente hay para verlo ahora sí, porque también es verdad que no me gusta hacer un hosteo si no hay nadie en el directo. Entonces, claro. Voy a ver cuánta gente hay. Lo voy a activar. Si estáis por aquí, respondedme por el chat, ¿vale? Y en caso de que estéis y me respondáis, hago el hosteito. En caso de que vea que, aunque ya con que haya una persona, yo hago el hosteo. Si veo que estoy yo solo, que no me responde nadie, que estoy yo solo, entonces despido y cierro directo, dice ¿vale? Rick, me dice Notonly, yo estoy, es en español. Y me dice Rick, aquí sigo. Ok, pero somos suficientes para hacer un hosteito. Es que no sé cuántos somos. No tengo activo, como decía antes, lo de cuánta gente estamos. Vale, y no según, sé si somos muchos, somos pocos. Y según esto guay, en mi canal, gente. Según esto en mi canal hay 4, así que yo hago el hosteito, tío, porque 4 personitas vale, sois maravillosos y os mando para el canal. Me aparece aquí que somos 5, puede ser, ¿me lo podéis confirmar alguno por aquí por el chat? Sois 4 personas, sois maravillosos, no sé si estaréis por aquí o no, pero yo con 4 personas hago un éramos hosteito porque más, pero os merecéis hasta y se merece final. Quien sea que no vaya. Se ponga, no se pongan sad, No, te preocupes, si no, ya, no, ya si no me pongo sad. No, pero lo digo... Ok, somos 5, vamos a aprovechar y hacemos el hosteito, lo hacemos ya, ¿vale? Ahora que somos 5. Vale, no lo digo. No lo digo porque me ponga sad, lo digo porque no me gusta hacer hosteos si estoy yo solo. Porque es como, yo no me voy a poder quedar en el directo a otra persona porque yo acabo de terminar el directo ahora después de 3 horas y me voy a cenar. Entonces tampoco me gusta hacer un hosteo de una persona que soy vale, solo yo, Fran, y que a la otra persona se le baje enseguida. Entonces por eso Fran, siempre pregunto que haya al menos uno más o dos. Aquí está la persona. Ah, no, mira, ¿vale? en mi directo se me... llama vale, espérate, ale, mira, te lo resuelvo antes, tío. Yo en mi directo me he quedado solo, así que cierro, ya está. Cierro y ya está, nos vemos mañana. Ah, vale. Familia, es que pasa lo de siempre, tío. Digo que me voy a despedir y no se queda nadie. No me enfada, pero sí que es como un poco curioso que siempre que digo que me voy a despedir se larga todo el mundo del directo a la carrera. Ok, pues aprovecho yo y hago el hosteito. Hazlo tú si quieres, yo estoy aquí solo. Entonces, ah, mira, ahora ha venido estoy Luca, contigo. Grande Luca. A ver, dime quién es, tío, y me voy yo solo. Lo que pasa es que a mí no me gusta Dendro hacer hosteos yo solo porque cuando llego yo al otro canal. Una persona, Fran, está jugando a Genshin Impact. ¿Cómo se llama el canal? Venga, le voy a hacer el hosteo Dendro, solo conmigo y aunque yo me vaya. ¿Vale? D-E-N. Sí. D-R-O. Sí. /TV. ¿Que no me aparece? ¿Te estoy diciendo? Dendro TV no me aparece nadie. Espérate, lo copio en tu chat. D-E-N-D-R-O /TV. No hay nadie, espérate. Sí, sí, así, pues así lo he buscado y no me aparece nadie, tío. Ah, que me ha dicho Rick, no lo dije en mal plan y una cara así triste llorando. Claro, no, sí, a ver, ya lo no, sabe que no dice. Yo sé que no lo decís en mal plan, lo que pasa es que a mí hacer un hosteo con una persona no me gusta porque a mí me los han hecho muchas veces y está muy guay, pero esa persona normalmente cuando solo hay uno es el propio streamer. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo ahora cuando hago el hosteo solo con una persona, soy solo yo, y yo no me puedo quedar a ver a la otra persona porque yo son las 10:30 de la noche, llevo 3 horas de directo y voy a calentar la cena y a cenar. Vale, entonces, ok, Fran, pero quiero por aprovechar eso, yo ya que somos 5. Sí, pero entonces, lo explico porque por eso es por lo que a mí me da rabia hacer hosteos con una persona, porque no me gusta porque la otra persona dice un hosteo y al momento se le va porque soy yo, porque no hay nadie, entonces por eso es porque no me gusta. Ok, pero entonces, ¿lo hacemos o no, Fran? Que yo lo tengo por aquí. De todas maneras, hay un problema y es que a mí no me aparece ningún Dendro, tío. Debería. Que a mí no me aparece una persona que está con una persona jugando a Genshin Impact. Ahora. Ahí. No, es que vale. Me parece que tiene cero, pero me parece que no está en directo, ¿eh?
¿No está? No, no, me parece que está en una... Lo acabo de buscar yo. Me parece que está en directo, pero no está en directo. Está con una pantalla de carga aquí en plan random, ¿eh? Espérate, lo voy a buscar yo también. ¿No está de en directo, hecho, no, Tombi? Tú que me lo has comentado, está en directo ahora, ¿no? Me aparece que es como que está en directo en el perfil, pero sin embargo no me aparece ningún directo. Me aparece como que está ahora. Ahora me ha salido el directo. Vale, vale, guay. Pues venga, vamos a arreglar adentro. Pues se lo hacemos a él entonces, Fran, lo que tú quieras, ¿eh? Sí, Luca, por lo que sea, se han ido todos, tío. Además, siempre me pasa lo mismo. Es algo que a mí me da igual, ¿vale? Porque de hecho ya habéis visto que yo hoy he streameado sin Fran, lo de los viewers. Fran, ¿pero se lo hacemos o no? Da igual. Venga, pues se lo voy a hacer yo solo yo con Luca, si está Luca por aquí. Es que no sé qué pasa, Luca, pero cada vez que digo que me voy a ir y que se quede la gente 2 minutos para hacer el hosteo, se va todo Dios. Entonces, me da mucha pena. Sí, a mí eso me pasa igual, Fran. No me da rabia ni mucho menos, porque ya habéis visto que yo streameo sin ver los viewers que tengo. A partir de ayer dije que iba a hacerlo así y lo voy a seguir haciendo así. Yo mañana voy a streamear un Uncharted 2 y lo voy a hacer sin ver qué gente tengo. Pero me da pena por el otro, porque a mí me gusta apoyar a los canales pequeños. Entonces, yo ya me voy a ir del directo. A mí me da igual quedarme a cero, porque yo voy a vale, cerrar Fran, el directo. Vale, Fran, pero a mí me gustaría irme, si no te importa, tío. Si es que ya, vale, bueno, sí, venga, sí. Hacemos el hosteo. Luca, okay, grande. Venga, va. Te mándate a hosteito, Luca, para animar a esta pues persona, nada, ¿vale? No sé para quién será, el directo de hoy, ¿vale? Hoy voy a ser súper breve y súper rápido, ¿vale? Hiper rápido. Ya, despido. Mil gracias a todos los que habéis estado aquí. Ya sabéis que yo suelto dos frases y me voy directamente al cierre. Hoy si hay hosteo, vale. no hay cierre, así que digo las dos frases y me voy al hosteo. Yo sí que aprovecho para recordar, antes de que le diga sus dos frases, que mañana por la tarde estaremos otra vez en directo individual, ¿vale? Individual. Mañana será Alex en su canal y yo en el mío, cada uno a su bola. Yo en mi directo o bien juego al Far Cry 5 para seguir la partida, o bien le daré al Uncharted 2 para empezarlo, porque si recordáis, si sois de las antiguas y si no os lo digo yo, me pasé hace un mes el Uncharted 1 en el directo y quiero jugar al 2 porque no lo he empezado todavía, ¿vale? Entonces, o empiezo con el Uncharted 2 o me pongo con el Far Cry 5 para continuarlo, una de las dos, ¿vale? Será. Y Alex, en y su directo, coméntalo, Alex. Y aquí en nuestro directo aún no sé lo que vamos a hacer, ¿vale? No tengo ni idea, aunque posiblemente le daremos a Spider-Man para terminar los TLCs del primero, que es lo único que nos faltó, a ver si lo acabamos en un solo stream y darle caña al Miles Morales, ¿vale? Vale. Al segundo cuando ya lo haya terminado mañana. Así que en principio eso, pero no lo sé seguro, ¿vale? Lo vemos sobre la marcha. Ir avisando por la comunidad de Discord, como siempre. Ese momento de Ale, ¿tú qué vas a hacer mañana? ¿Qué él va a hacer? No, yo en verdad no sé qué voy a hacer, pero. No tengo ni idea, ya lo veremos, ¿vale? Sobre la marcha, lo que os apetezca a vosotros. ¿Qué queréis vosotros que hagamos mañana? Nada. Pues eso hacemos. Mandamos así que muchísimas gracias de camino por haberme seguido, ¿vale? A Top Time Vlogs, a Lideth. Lideth Ash, a Pan Márquez Ardós, a RC, a Rick Goss, que sigue por aquí, y no, Ángel sé, Rick, 01, ¿vale? Bienvenidos a los nuevos, vale. Muchísimas gracias por seguirme, por ayudarme a llegar a 133 seguidores, vale. Sois unos y crack. Yo en mi caso, muchas gracias por seguirme de corazón a Lea de Zash, a Guillermo 8423, a Pamarquez Ardós y a Angel 01, y por ayudarme a llegar, y esto tiene que estar mal, porque supone que me han seguido 4, estaba en 134 y he subido a 136, con lo cual, o hay dos que ya me han dejado de seguir de los 4, o significa que me han dejado de seguir dos de los antiguos, que también puede ser, o significa que se ha vuelto a quedar pillado Twitch, pero bueno, se supone que debería estar en 138 seguidores, pero no, estoy en 136, así que yo igualmente, gracias y gracias y mil gracias de corazón a los cuatro, a Lía de Zas, a Guillermo 8423, a Marqués Ardós y a Angel 01 y también, y estas sí, mil gracias de corazón a Mari, porque se ha convertido en la suscriptora número 3 del canal. Es tenemos verdad, que 3 suscriptores. Gracias familia, de corazón y a todos y todas los que os habéis pasado por el directo a saludar, ¿vale? Gracias. Ojalá. Me dice Notonly por aquí, me lo he pasado muy bien, nosotros también, yo también me lo he pasado genial hoy con el Battlefront, además relajando un ratito, así que muchísimas gracias. Ricky me dice, cuídense, muy buen directo, bye. Grande, chao Notonly. Familia, ya sabéis, suelto las dos frases y nos vamos al hosteito, así que quedaos 15 segundos, ¿vale? Lo que tarda en hacerse el hosteo son 10 segundos y al hosteito. Suelto mis dos frases y raideo. Muchísimas gracias a los que habéis estado, a los que aún estáis y a los que estaréis. Besos y abrazos para todos y todas. Repartidlos como queráis. Chao familia, muchísimas gracias. Cuidaos mucho, sed felices, descansad y nos vemos mañana. Hasta y ahora mañana. Despido yo mi directo. Gracias de corazón a todos. Sois la hostia, gracias y nos vemos mañana por la tarde. Ya sabéis, en el Discord. Me gusta soltar la frase e irme. Claro, vale, pero a mí también. Chicos, os aviso por el Discord. Estamos atentos a todo y nos vemos mañana, ¿vale? Por la tarde. Ya está el.
Estoy haciendo tiempo porque está dura 10 segundos el raideo, ¿vale? No es problema. Claro, yo igual. Tarda 10 segundos en hacerse el raideo, ¿vale? Así que hasta mañana, familia. Hasta disfrutad mañana. Mucho, sed felices. Cuidado, muchas gracias mucho. A los nuevos. Quiero. Hasta mañana. Grandes. Os quiero. Gracias. Sois geniales. Fantásticos. No sé si estaré yo solo porque he vuelto a quitar lo de la gente. Entonces no sé si estaré yo solo o con alguien. Pero gracias de corazón. Sois geniales. Hasta mañana. Pasad una noche.